Vale, esto ya está arrancado. Joder, qué rápido va el Twitch cuando, cuando retransmito yo. ¿Qué por aquí? ¿Qué tal, Yori? Ya, ya he arrancado el. Ya ha arrancado la transmisión para que les dé tiempo a entrar y demás. Ah, perfecto. Hmm. Voy a y ha lanzado los sí, mensajes. Lo, yo lo voy a ver desde, desde allí. Total, hmm. con el delay que hay. Ah, sí, es que cada vez me sorprende más el poco delay que hay aquí. <laughs> es flipante. Como por eso yo, no empe yo empecé a usar eso. <laughs> Digo, ¿para qué voy a estar alineando si lo puedo hacer ni persona? Ya está. Dice <laughs> que a un segundo, por un segundo no hay que hacer tan. No, es que. Y además las calidades están bastante bien. No, no me puedo no quejar. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. La estás viendo desde YouTube o desde de YouTube, es más fácil manejarse siempre. Hmm. El mero hecho de capturar la pantalla, de no me salta la publicidad. Sí, la verdad es que es más, sí, más cómodo. Yo ¿Mm? creo que sí, que es un poco más cómodo. Que... que siempre está la posibilidad de que te salte publicidad y es una castaña. Eso no. voy a avisar por aquí por mi, por mi Discord de que estaba en directo. Hmm estamos en directo atrás silenciar si no se escucha Y en verdad hay que tener eh, de los que estamos viendo aquí clasificados en SEAO. Yo creo que hay que ver a, a tres personas de las que tenemos aquí. Porque Life pegó una, una hostia sobre la mesa el anterior mes. Eh, ZY no está mal. Hemos visto que para la región lo hace bastante bien. ZY. <laughs> <Sí. risa> <laughs> <laughs> o sea, ZY es sí. ZY. Sí, sí. Es tu hermano. Y tengo interés por ver si ESIA pasa, pasa de la primera ronda. No, vos, vos te reí, hay uno en, en los JCG que juega, se llama Sai y gana un montón. como Ese me está acarreando el nombre. Hay, hay uno es el sai, sai con I Latina, ¿no? Hay uno con, i, con Latina y uno con I con Y, con y las dos. Eh, Están los dos. Te, te vas a ¿Te reír, pero bien. te vas a reír, pero cuando yo pongo en Twitter eh, arroba para para nombrarte a ti, tú no eres el primer nombre, Que me parece? Hubiera ya está. Que no. en de es que si pongo gran, <laughs> tengo que llegar hasta pone el gran fantasy, cago, sí, claro. Sale gran Blue fantasy. Sí, <laughs> bueno, sale no le, no gran Blue fantasy. Yo le solamente la primera partida, no joder. Y hay que le estaba diciendo a Nipet, primera vez que no, no sé quién gana. <laughs> ah, mirad. Yo, me la, me yo la, me, la, no he mirado tira a tira que la vi, voy a terminar la tier, la voy a publicar, la voy a spamear y después ya... A. <laughs> a ver, viendo, viendo lo que han traído esta gente aquí al, al Top 8 yo creo que hay dos mazos que es muy difícil decir de que no son meta. <laughs> Porque Dracónico sí, y, bueno. y Vampírico están en todas partes. Si me equivoco, son 8 Vengeance y 7 Discard, ¿no? Porque a veces lleva. Buff. ¿Ah? Después hay eso? Chess, Spellboost, eh, Faeries, los Forest Santo Fairies. Void, eh, mm. no sé si lleva Mars, creo que sí. ¿Mm? Y después el Alvira. Que no sé cómo. No, nadie sabe cómo lleva ahí. Guau, wow, pues tiene. Un... A ver, Elvira tiene una capacidad de poner una mesa muy gorda muy pronto. Si eso es lo que te sirve suficiente como para poder ganar la partida, pues suerte. Yo no creo que sea. Tiene una capacidad para poner tremenda mesa y perder en el intento. Es que por eso lo digo. Te, te, te siguen llegando en las hostias a la cabeza y te las pueden limpiar muy fácil. Sobre todo con, Admiral, con Vania. Es que Vania destruye una mesa de Credical. Hay forma de. Es lo que dije en el análisis de cartas. Elvira va, va a venir con todas las herramientas y va a hacer mal igual. Va a ser un nerfeo, va a ser malo igual. Van a nerfear Vengeance, van a nerfear Discard y va a seguir ahí. Es que en, en el juego actualmente no se gana con tener una mesa grande. Bueno, yo no sé... Eh, en algún a ver, Dracónico en se lo se puede permitir. Porque momento? Dracónico ¿Sabes? tiene a los, a los gemelos y tiene el dragón este que no puede morir. O sea, son bichos bueno, que y... sí tienen que morir por, por fuerza de combate. Pero si te pueden bueno, matar con el paletal <laughs> el isohaven, ¿no? sí, dale ¿No algún indestructible? dale manila, ¿no? el hechizo de Forest, por ejemplo. <laughs> es que tienes en Un, Forestal... Así, que la ve indestructible o algo eso. Porque, si es que tienes es en, que en Forestal... Tal... Eso para poner la mesa de que todos sean indestructibles. Tienes en mm. Dracónico dos bichos que son indestructibles por efectos. Que además uno de ellos tiene 8 de culo de base y te cura. <laughs> okay. Es que te cura, además. Es, es perfecto. Te cura, tiene guardia y no puede morir por golpe letal. Y está en Dracónico, no en Clerical. Entonces, es que no tienen las, tiene las cartas para algo hace tres años, no ahora. Eh, no, Azaru, tienen que banear a Dragón, porque si no, Fairy se muere solo contra el Dragón. Mm. Sí, es verdad. yo a Fairy no puede banear venganza, básicamente. Primero, mm. Fairy está para ganar la venganza. <laughs> Como no sé, le llevas el, entre comillas, counter. Sí, el eh, que banea no tiene mucho sentido. Mm. Mm. A ver, lo que hay que banear, creo yo, que es de Dracónico, porque es muy estable y, y ahora es bastante rápido en teoría. Me encanta. Sí, es un OTK al fin y al cabo. Un chico, un chico me dijo ayer en tu Discord, sorry que, ¿Qué que a Discord no lo, no lo van a nerfear porque tiene mal early. Don, don, ah, gracias a vale. Dios, tiene mal Early. ¿Qué quiere? Joder. Que tenga buen Early también, dragón. Eh, sí. Dracónico <laughs> con rampeo. Si tuviera Dracónico Early que ya es directamente. El único que tiene normalmente malo el Early. A gracia, ¿no? Es que es sí, lo bueno. único que, que se puede permitir que tenga malo. No, te rampe gratis ya con bichos que, te, <laughs> que pegan con asalto, supongo, ¿no? Eh, y ya está. Es que tiene compromiso de un poquito de BPs al principio para rampear y, y acelerar el doble sí, rápido que cualquiera. Es un poquito la esencia de la clase de sí. las, cl las clases de rampeo. Normalmente son ser y en Lenta, verdad es que se ha vuelto a las no esencias cargas. aquí. En esta expansión se ha vuelto a la esencia. Sí. Eh, forestal vuelve a ganar sí, con, con sí. hadas, eh, dracónico rampeos, eh, vampírico venganza. <laughs> El único sería clerical imperial y rúnico, que, que rúnico también está curioso, pero no sé. <laughs> A ver, Spellbus es un buen mazo, lo que pasa es que no puede luchar contra lo que hay. Y ya está. Yo es que antes que Spellbus mm -hmm. utilizaría Ajedrez. Pero, pero eh, sería mi cuarto mazo. Yo escogería primero la línea que lleva Ezia, por ejemplo. Mm. Si ¿Sí Ajedrez, solo porque a veces es un 7-0, si no, no lo dirías. No mientas. ¿Eh? <laughs> no mientas. No, ¿Quién? Pero, pero sigue siendo la misma cosa. Sí, exactamente. Sabe, cara que si el de, frente de frente sabe lo que hace, hmm. no ganas. Así que ya, pasa. Ya. Ah. Sigues teniendo que ganar por la mesa. Fíjate, ¿cómo? Esta un meta súper agresivo, tío. Ahora mismo. Muy, muy, muy. muy Igual, muy, algo curioso. Mucho daño. Eh, Los de TK llevan muchos Spellbus. No entiendo por qué. De hecho, eh, el, el Saiyajin se lleva Spellbusters. Entiendo mm -hmm. que quiere A ver, tarjetar. sigue teniendo la posibilidad de que te salga todo bien y ser Dios. Eso lo sigue teniendo. No, sí, muy bonito, pero a, a más vale que. A... No, no sé. Sí. A, es una decisión <laughs> de equipo, parece ser. Mm. Y si a lo mejor es que en sí, el equipo, contra bien. lo que han practicado, eso es una opción que les ha destacado, pero a lo mejor es porque tienen que cambiar contra quien practican en las scrims. Entonces. Oh ahora mismo 6 para ti el mejor mazo rúnico ¿cuál sería? el que hay ahora mismo Spellbush siempre Spellbush ¿no? Sí, sigue siendo mejor no juegue en rune pero si vas a jugar rune sigue siendo mejor la Spellbush ¿no? al fin y al cabo sí, tienes yo... esa capacidad después de feo, probablemente vuelva sí. sí posiblemente es muy posible pero yo no sé qué va a pasar después el de suponiendo que van a feo solamente Discard y Vengeance dos cartas cada uno no, mm. menos me parece estúpido menos en Discard si en Discard le ponen al Umbior, que es solamente uno de daño, ahí sí solamente hace eso. Ya con y eso además no es un nerfeo lógico, teniendo en cuenta cómo nerfean en Dracónico, porque eso es como el nerfeo que le hicieron a la PDK. La PDK le redujeron los ticks de daño. No, le subieron el PP y le quitaron vida. Solamente. Y también le había de reducir los ticks, si no me equivoco. No, no, no. No, 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 él, no siempre era una, es Bueno, es una 3pp uno cinco la subieron a 4 uno tres Fue lo único. No. Entonces, entonces, ¿cuál fue la que le redujeron los Al dics? Plesiosaurio. Al Disca, al el que le bajaron el daño. Al Disca primero. Al el Plesiosaurio. Dicsar, el plesio, el plesio. Ah, vale, Pero vale, Sí, me había río. sí. Recordemos que el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. Van a hacerle Exacto. lo mismo que al Plesio, van a matar el deck otra vez con la misma <laughs> norfea. Posiblemente. Por eso Posiblemente. yo espero que no hagan eso. Pero si no hacen eso, tienen que nerfear no dos cartas. ¿Le, le al... pueden limitar el daño por turno? Quizá, Para mí ¿no? es limitarle sí. el daño por turno. Así como tiene la legendaria de, de como de, de nivelante de, sí fue una de esa, la de Shadow uh -huh. la de 6, uh -huh. la de los uh -huh. o subirle la cantidad de cartas necesaria para activarla a 5, así dice mucho <laughs> a 5. y así. por ejemplo no te parecería un nerfeo interesante el que los gemelos que cuando los descartes entran en juego y evolucionan que la evolución fuera más pequeña otra vez. ¿Otra vez? ¿Ni por qué quieren que sean 2-2? Es que no ganan no, no, gana? no lo sé. No lo no, sé, no. pero es que. Noir podría ser un 0-0 y seguiría esa, siendo. Esa, bueno. esa carta ya no, ya no la toca. Ya la ya han tocado. No, no mm. otra vez, hombre. Tiene que ser el, Lumio, Lumior y ya está. Es lo que, que yo dije en el nerfeo anterior. El nerfeo de Noir está bien. Llega dos expansiones tarde. Ya, ya, obviamente. No importaba, Noir. Sí. Y el Urano fue innecesario. Porque probablemente con el Urano de 3 pp lo quitarías igual del deck. A día de hoy. Sí. Quizás te lo quedás, pero porque cura, no por el daño. Ya. Yeah. En ese caso pone otra carta que cura, que es lo que haces, metes la sirena. Sí, exactamente, tiene sentido. Pero yo creo que el Urano sin nerfear igual lo quitabas. Yo me mantengo en eso. Mm. Por cómo se juega hoy día. Y el Noir lo va a llevarse a un 6-6, un 4-4, un 1-1. <laughs> Sí, realmente al final una carta que te descarga. Es un y, bicho gratis. O sea, es gratis. O sea, es un bicho gratis más... que tiene <laughs> capacidad de pasar, hacer lo que ¿no? quiera. pasa se lo da igual. Sí, sí. lo guarda ayudan. Son igual de molestos. ¿Sí? Y bueno, y para mí van a nerfear eh, de de Vengeance, van a nerfear a Garon y Maron. Esa carta no tiene sentido. Para mí va a ser Garon bajarle el área a 4. ¿Sí? Posiblemente 4. Y a Maron. Subirle a 2 pp porque creo que como 2-1 sería igualmente buena. Aunque quizá la ponen como 2-1 por un pp o por 2 pp 3-1. Elegí. Aunque se la suben mm. a 3-2 incluso. Puede ser que la suban a 3-2. Porque da un igual. Con ese efecto de que tiene de que cuando baja no puede pegar la cara si no está en venganza, ¿no? Manele. Mm. Y con eso debería estar más o menos bien. <laughs> no lo sé. <laughs> es que esa es la más importante, lo demás que va a tocar. La de <Srull>? no, creo que tan... no. no. Todo lo demás, eh, al Doomblr si quieres, pero ya rota, yo que sé. ¿Eh? Eso es la única dos, importante. A Bumpy, si quieres, Bumpy está bastante fuerte, la verdad, pero yo que sé. A, a ver, Bumpy a, está muy fuerte, pero es que de, si no. Bote. Es que como te carga a ya directamente, locura, que... sí el es el que. Es a ver, lo, una, una cosa que podrían hacer con Bumpy que la destruiría muchísimo, pero es un nerfeo que a lo mejor si quieren hacerle mucho daño la podrían joder, es que el regalo de Bumpy costará uno. Eso, eso, iba a decir, eso iba a decir. De hecho, con eso arreglas inimitado de paso. Sí. sí realmente sí. Bastante, bastante. ¿eh? Dolería muchísimo, porque el regalo de Bumpy es una carta por sí misma y te la fabrican. Pero es que es un nerfeo que hasta parece lógico. Porque si no, te acumulas un montón de cosas de esas y se activa todo lo loco. Y ya está. Y ahora que tienes la diva, que la puedes fabricar por cero, pues imagínate. Yo he visto un ilimitado hacer locuras extremadamente estúpidas porque la diva ahora se puede fabricar de cero. En un lío juegan la diva. Eh, sí, porque tú juegas al, al legendario, pones diva, pones algún que otro murciélago y ya has ganado la partida a ver pasa que vos decís que cosas se juegan ilimitadas después yo miro y no se juegan así que voy a confirmarlo <laughs> No, es que yo eso, ya de, estamos hablando de que, que no hacen un turno 5 nada para matar al 6 cuando normalmente locura te puede ganar al 4 o al 5 Sí. Porque te a has la mesa rota al tra y al 4, no. pues, ya te has reventado. Eh, recordemos que en ilimitado hay combos <laughs> como uno en Clerical, que es en turno 4 juegas el, el Tenco, y en turno 5 clonas el Tenko, y tienes ahora un montón de cartas de coste cero que te curan. Con las nuevas, las nuevas que comen, tienes la conejita que come también, y tienes los de. estos que costaban 5, pero tienen atajo cero que te curan. Eh, uno a la cara. Y como tienes cinco Tenko. ¿Ya? Tengo Shirai en un mesa, pues gana la partida. Sí, pero eso es una cosa muy de nicho. Da igual, ilimitado es el formato en donde vos entras y te gana Artifact. Da <laughs> igual cuánto nerfeo le pongo. Literal. Literal. Siempre te pueden hacer la mierda esa de saber, me he muerto y no he, no he visto qué ha pasado. <laughs> empiezan a bajar de a meterse a bajar los de asalto y al final te matan y se a ver, tú oh. piensa, desde que está el perro eh, el perro este que mata una cosa, roba, se evoluciona, tal y cual hay combos infinitos porque puedes tener analíticos tienes el hechizo este de coste 1 que hace que que, que juegues uno robes una carta y recuperas un pp y tienes una carta para ponerla las coste 0, así que ganas pp más infinitos, y hay un tío que tiene en su twitter que eh, todo solo juega la carta esta del ojo. Que, que a medida que tú vas consiguiendo eh, resonancias, crece. Y, y entonces lo que hace es pum 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 pum. Y al final juega por aumento el otro que le da salto y te revienta. Ya está. Uh. <laughs> una carta súper estúpida que no servía de ninguna forma en, en formato rotación. Y ahora en ilimitado, pues puede haber gente que te haga memes como ese y digan en la partida de una forma que. Porque lo tiene todo medido y es, es main de esa carta y ya está, pero siempre va jugando contra el reloj, no contra, no contra sus rivales. <laughs> pues vamos a ver esto de hoy. Por suerte no hay limitado. Hmm. Ah, ¿todavía? Bueno, ¿todavía? Al menos podremos ver, a ver cómo ¿qué han traído esto, si tienen variaciones entre los mazos que pueden ser interesantes. Y también a ver cómo lo juegan, porque eso es, eso es la característica de esta región, al fin y al cabo. Cuando vi la lista de, de venganza de Ave, casi me quise cortar los testículos, de te juro. <laughs> no, sí. Ha llegado el, al ser el primero el top 8, a lo mejor por eso, porque la gente. Eh, eh, no, que, no, no, no es, se, ca, se, se, se cagó encima. El, el de bracket, todo lo que hemos, Empieza pronto reacción, lo de la realización. ¿sí? Una, una rep. Me gusta una rep. Una <laughs> la, rap, la realización empieza bien yo. pronto. El uno de rep, ¿no? El uno de rep. O sea, o sea, cago ahí. Tenías <laughs> que estar ahí. So que es que pillar un vuelo y irte a... contra ti increíble. Lo es que voy a perder. Bueno, esia va a ir contra Abe. A ver si esia le gana y no le, no le ataca la, la mala suerte que siempre le persigue. Y mira, la IF y ZI, que son los que yo pienso que más han destacado, eh, están en zonas diferentes del bracket, así que podemos tener una final entre ellos. Y de los otros, pues no sé. Me gusta Nipper como habla de cosas que no se juegan. <laughs> es la gimmick, déjalo. <laughs> Hijo puta. <laughs> Os pone, ahora, o o os pone situación. a hablar, a... A hablar de, de Manaria. Dale, ni por... No, eso, eso sí que puedo decir de que no se juega. Oye, he visto en la página o de Tadeusz. A mí es mejor que Elvira. En la página eh, ya, de Shadowberg me... de un montón de. Sí, no Kalen. lo niego, pero es a que ahora me... mismo Clerical en hecho... general eh, no, no tiene mecánicas para ganar. Tiene mecánicas para llenar la mesa y ya está, pero no para ganar. No, sí si tiene mecánicas para ganar. A no. mí me sorprendió Manaria. Funciona mejor de lo que pensaba. Ah, oh, sí. Sí. Yo es que de lenta, te le he Yo pensé Lle que iba a ser lleva una mierda. Poco bicho, lleva pocos bichos, mucho hechizo y se juega con la manaria. O sea, yo pensé que era una, iba a ser una mierda. Y es una mierda, pero no es tanto, ¿sabes? Se, lo, me sorprende que se pueda jugar. Yo pensé que ni eso. El problema es que el hechizo es muy caro, ¿no? Ni Pongo. tanto, porque llega al 7 normal, que era lo que puede ser. Pero para mí, si bajan a a 4 a a Nigrea... Uh -huh. sí. Quizás es mucho eso. Bah, no sé. No sé. Es complicado. Mm. Porque es ahí donde falla. Pero si lo bajas a 4, después te bajan al hechizo al 6 y suerte contra eso. Claro, tiene yeah. razón. Ese es el tema. Es para con vaso extra. Sí, pero yo lo que pienso um, es bien. que quizás lleva alguna carta más. La que te cura y eso Puede venir bien contra el meta actual Es que no sé hmm. Yo creo que es peor mazo pero, que, pero muchas veces Aunque sea un mazo peor Si va, va mejor contra El resto del meta Al final se, se puede jugar más Aunque sea peor de base Ya, pero siempre estamos luchando Contra eso Y mira, aquí tenemos ya El primero de los mazos Que es el, el ajedrez de ave Y nada Ha incorporado todas las cosas nuevas Que le han traído del de, de ajedrez Y volvemos a ver a la reina hmm. ¿Vosotros creéis que sí. ha recuperado importancia a la reina ahora mismo? A ver, eso era cuestión de, de gusto, mucha, mucha gente. Dice que era muy lenta, pero realmente te genera bastante hechizo. Hay, hay gente que no le gusta, por eso, porque dice que por jugar la reina juega otras cosas, otras piezas, pero claro, es que tampoco hay tantas piezas. Ahí es el problema. Ojalá hubieran más piezas. Si hubiera más pero piezas el no se qué? Sí, menos para el alfil. Estima que no hay más. No sé si reina, si se dice dama. A ver si sacan ajedrez 2 y meten más piezas. Sí, eh. ajedrez 2, ajedrez 3D. Una expansión ahí. Para editar tu deck un poquito, ¿no? Porque siempre te lleva las mismas piezas. aburrísimo. Sí, es verdad, tío. Me, me dudas de No sé si reina, si se dice dama. ¿Quién le dice dama? Nadie. Damas es a... las damas. El juego de las damas. Queen. ¿Qué se trae ese Queen. Queen Amana. A ver. <laughs> y luego, eh, recordar, recordar que el ajedrez no es un, no es un juego que se inventara en, en Estados Unidos. Es un juego árabe. O sea, <laughs> de, de los siglos, o sea, siglos de oro de, no de, del bien. mundo árabe. Ah, que se llama Milady. Madre mía. El chiste. Lady. Milady es que okay. a... se llama. Oh, Déjenme y... déjame escribir que me hacen hablar. <ríe> <ríe> eh... Aunque se sacar la tier list para esta gente que deje de jugar de que es malo. Va, va a jugar de malo. Sí, yo sé, pero. <laughs> es, es mi intento. Que no se intento. Una Nintendo. cosa buena que tiene el mazo este de, de ajedrez es que, quieras que no, es, es un agro de mesa. Llena la mesa relativamente rápido y está cargando su mecánica. Si le toca el rey pronto, lo puede cargar muy muy rápido. El rey y el caballo. Y con eso puede hacer <laughs> muchas cosas. El urano que este cuesta ahora 4 le ha jodido un poco, la verdad. Este sí lleva la lista de los ángeles, a mí me gusta mucho. Hmm. Es lo que convierte en ángeles porque te puedes convertir un peón que haya pegado ya la cara con el rey, lo convierte en ángel y saca un yeah. peón. Y eso es muy bueno. Sí, sí, obviamente, sacas... pero yo considero de que es más importante para un mazo como ese que tiene que andar por mesa el para quitarte de en medio eh, cosas como te el... te cae, ¿eh? Sí, sí, también. Te puedo hacer TK, claro. No, que pero sí. pero que no, que, no, que no es difícil lo TK. No, es que no es tan difícil como se piensa la gente lo TK No, no, sí, no es difícil. El problema es que si te encuentras muros como ese, 5-8. <laughs> eh, pues ajedrez posiblemente uno de los que puede, porque hmm. te baja el rey reducido y luego te sigue jugando piezas de ajedrez. Son todas otras to dos, ¿eh? Ya. Pero tienes que <laughs> estar en chocar ahí. Eh, es, es uno de los OTK más carosos que hay, si se adivino, el pase. Tienes que robar. Todo perfecto, tener el rey perfecto reducido. Y... Ahí está el tema. Pero que... Y este mazo pues es Capacito. un mazo relativamente sencillo, este mazo que estamos viendo aquí de, de Dracónico, el mazo de, de bufos, que con que tengas eh, pronto dos bufos ya está todo cargado y uno de ellos pues sería el, el entrenador este. Si tienes el entrenador pronto ya cargas relativamente fácil todo lo demás. También tiene uh -huh. rampeos y eso pues ayuda mucho a la mecánica. Y también tiene unas pequeñas pausas como sería el de coste 7, el 5-8 que es una pausa prácticamente para dejarte respirar. Y que puede estar bastante gordo porque aquí estás bufando cartas. Una de ellas puede ser esa. Y si ese lo bufas unos cuantos pues ya es un muro bastante potente delante tuya. Me gusta que lleve el dragón porque te sirve para rabar. Hmm. Pero también te puede servir para, para terminar un poquito de daño para la partida, que a este mazo le suele fa falta eso. Ya. Porque el Couch, este, el Drache 2.0, pega 12 con la Evo, pero son 12. Pero, y tienes que tener la Evo. Que, y tienes que tener la Evo y cumplir todas las condiciones de tener la los 20 de vida y todo. Exacto. El, el 11 de vida con la Evo y tal. Pero me parece interesante meter el bicho ese, porque es una carta que robas, ok. Y luego. Para terminar la partida. Igual que, igual que también hay gente que lleva el, el Infinite Flame Dragon este, ¿no? Sí. Como, como super, super finisher. Ese se está jugando más en Discard. En Discard, sí. sí Flame es prácticamente core en discard. Discar discar sí. discar de hecho, bueno, la lista voy a poner de la tierra. A a yo todos los que he visto con el mazo de discartes llevan mínimo uno de ellos. Es que no está muy bien, que pega, pega también, mucho daño, También pues. yo no llevaría más porque es una carta demasiado pesada. Si te la robas dos veces, te has perdido media, medio turno entero. Está bien uno. Igual que se llama el capitán, ¿no? Por una vez o no, es Eh, sí, sí, pero sí, pero yo digo que el capitán es bastante inútil hoy día. Ya. Yeah. Muy inútil. Para eso lleva flame no necesita Evo para que haga daño instantáneo. Mm. O sea, ah, ni siquiera cinco. da igual el guarda da igual todo. Y hace daño por existir, que es lo importante. Sí, si sí, tiene evo, tener... hace más daño. Sin más, esa que no me da. Aparte, es bueno para estamparlo frente a un Nerdblank. No no, en, si... en el Mirror pasa interesante, sí, la verdad. Ahí le pega los 10. En el Mirror es brutal. También estamos hablando de que en el... En dracónico de Descartes, pues siempre puedes permitirte tener alguna carta así, porque vas a descartar cartas. Así que es más. Eh, puedes dirigir la partida en una dirección más mm. apropiada para ti saber jugar contra lo que estás jugando y decir a sí. ver, mi, mi estoy jugando contra un mazo y mi rival se va a tener bastante vida y va esto para ganar la partida pues te lo guardas, que no, pues fuera uh -huh. ya está. eso está bien eso estoy también bien, pensando... mucho conocimiento del juego que si, de... si voy a banear dragón, ¿por qué voy a llevar infiflame? no lo había pensado <risa> <risa> <Me> lo <laughs> si va a banear dragón no tiene mucho sentido a, quitar, a, a, a no ser que te encuentres solo imperiales control <laughs> Ah, se nah, ese le mete una no teca. Nah. Bueno, y aquí tenemos ah, bueno, el mazo no, claro, de. Tiene el de, de Tienen el tonto este, ¿no? De reducción de, de daño eh. Pero no creo que eso Esta, bueno no Es, es que Mira, este deck se caga en todas las convenciones de Vengeance Blood. Es, no lleva sí. el escorpión. <laughs> ¿Qué más? No, no lleva. Lleva ah, no la lleva. de doble ataque. Lleva. <risa> sí, <risa> lleva nada. la arca que es malísima y toda, encima lleva dos todavía. <laughs> Lleva la Badgill, que Badgill es peor que llevar el amuleto. Pero no solo eso, sino que lleva Badgill y el amuleto, cuando se lleva uno o el otro. Te <laughs> por tres, por la duda. Bueno, yo el hechizo sí que lo veo, el de Badgill. Ah, pero no, ya no. ¿Eso es porque vos no bueno, estás atento a cómo evoluciona el deck? Yo sí. <laughs> Esto podría ser un deck de hace una semana, perfectamente. De, 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 del principio de la expansión. Porque sí. después ya se, se hizo la lista que llevaba Badgill sí, y la no que llevaba la molienda Una de las dos, por tres. Y ahí elegí: si llevas Adgil, tenés que llevar tres eh, Borgar y, esta. Y aún así llama? ha ganado Bulbus. porque, como llevas las cartas rotas del Mazdo, pa... eh, lo que yo digo, a a Venganza igual. le puede poner cualquier cosa funciona igual. Las cartas rotas están, ¿no? Pues ya está. <laughs> sí, sí, en... totalmente. Bueno, ¿y okay, qué os parece so, so... que el Doom Lord ha, ha hecho su resurgir en esta expansión? Yo es que considero que es una carta muy rota si, si quieres jugar a a hacer gilipollas ahí de mira un turno tengo un tío con un asalto y, y es una es una zoe al fin y al cabo. Cuando salió la gente decía que esta carta era una mierda. <laughs> Pero bueno, están yo que sé. <laughs> lo que hay supongo. Sé o sea, que hay. no leyeron la parte de Leo o algo. Sí, lo de, de ganar un turno extra. Es que no solo ganas ocho. un turno extra, sino que es un turno y extra con un, sí, sí. Es que claro, un, un bicho gordo. Es que es un bicho gordo. Uno de los mayores counters que tenía, que era eh, Gil hmm. uh -huh. Porque le pegabas 8, ganaba un turno y él te hacía Gil y se cura 6. Me te siendo diciendo 2. Exactamente, y te ha quedado 1. Sí, sí, claro. Y aquí está el mazo de Forestal, que este. Eh, lo trae Esia, ¿cómo no? Esia, si Forestal está en el, <laughs> entre los mazos de top 8, él va a estar aquí en el top 8. <laughs> no falla eso. Ahora solo faltaría que pasara la primera ronda, el pobre. Y nada, esto es el mazo que yo considero que es el que lleva todo el mundo, ¿no? Este hay alguna... standard, ¿no? O sea, sí, yo creo que mm. sí. De hecho, es el de mismo que tengo la tía. Es el mismo Hay una versión con Alice, pero no me gusta. Mm. Aquí metes a Philly, la... metes a Alice y metes sí, el este. Como se jugaba cuando salió Alice hace tiempo. Mm. Esta es mejor, yo creo que está es mejor. Es como que esta, esta gira mejor. más alrededor de sí, la sala ese punto. Mm. Y tiene, un, tiene el combo devastador con, Fi, con Phil y, y Noilis, que mm -hmm. es súper asqueroso. Porque te comes toda la alas. <laughs> 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 te las comes literalmente porque se la va matando. Ya es asqueroso. <laughs> Muy bueno. Ah, y como tengas tienes bastantes que hadas que estén con, con última voluntad en la mano, pues puedes ganar la partida en ese mismo turno. Sí. No sé cuánto daño puede hacer en un turno con todas las hadas que necesitas, pero puede ser OTK, supongo. sale el de asalto. Supongo que sí. Eh, si tienes el hechizo de Castel, mmm, puede que sí. Pero es cuestión de verlo sea K, ¿no? Mm. Es que tiene mucho daño y muchas fuentes de daño, que también es importante. En Forest, sí, Necesita... cuantas hadas eran. Evo, y necesita seis hadas con... seis hadas, claro, son 12 y 8, hay que pegar otro bicho. Y al menos un hechizo de uno. Claro, porque... Por el hueco. Eso o poder estamparte el... el huevo, se complica... se es complicado el que tenga 20 de vida contra este mazo. O pueden ser cinco hadas y que haya jugado a plumeria, ¿no? También, claro. Cambiando ese, ese hada extra por el hada con por asalto. El... La gente siempre se olvida. Juega Philly dos hadas, la primera hada gana asalto y se le destruye. Como y se de... muere. Siempre <laughs> hacen lo mismo. pero Siempre hacen lo mismo. Lo he visto 20.000 veces. Qué grande. E incluso aunque no llegues a todas las cartas jugadas, si tenés cinco hadas con Noilis, esos ya son 10. Más el hada con asalto uh -huh. y llevo son 14. Mientras Mira, te no, estás varela. curando con la bestia y estás robando dos con el búho O sea, son como sí, de sí, 14 agarra. fácil. Uh -huh. Muy fácil. Combo de 14, que tú curas 6 y, y robas 2 cartas. Nada mal. Mm, nada nada lo difícil. bueno es que todo esto lo vas cargando mientras vas haciendo mesas muy problemáticas que el rival no puede ignorar. Y son pequeñitas, el, muchas fuentes de daño. El problema de este mazo es eso: que necesitas las legendarias para hacer tus cosas. Sí. Y, y en el orden correcto. Eh, por lo sí. menos ahora tienes plan, planes B. <laughs> no, la <laughs> Valkyria que te da media vida. Sí, sí, sí. Una Valkyria increíble. Pero claro, antes no tenía ni, ni plan B, antes era Noelizo, tira no, no, su render. Noelizo, noelizo su render. Literal. Sí. Literal, literal. Incluso ir turno a turno con la plumeria, ir tirando una con a, con un Asalto, con Evo, mm. teniendo tantos hechizo de eso. Me da bajando 3 por turno, 3 por turno. Y bueno, aquí tenemos Así el mazo de no descarte. Es. Mm. Mm -hmm. Me, Me copié la tiro este, este. este. Está bien, sí. No, no, bien, no la, la, la de recuperar, ¿eh? la, la ética, esa, no la de no recuperar. Todo la ética. Por eso es mm -hmm. lo que yo decía: si voy a banear a Dragón, me quito el Infi Flame y meto otras sirenas. <laughs> sí, sí, si lo va a banear, sí. Es que. Eh, no, no creo que haya Imperial eh. <laughs> con el coste 7, tío. Bueno, quién sabe qué locura puede pasar en un. El... Bueno, hay un Imperial ah, en este igual. top 8. <laughs> creo que es Marte. No lo sé, igual. Marta no es tan problemático, creo Bueno, si no te antes, claro. El de control es que no lo he visto yo tampoco mucho, Mucha gente jugando eso se vio en un JCG y la gente dijo, ¡guau! ¡Qué ¡Qué grande! Control y control control. Nunca más. Porque no. Y también decía, la carta de cuatro 4 está rotísima si un. Cuatro, cuatro le tenés que hacer? Por cuatro le tenés que hacerle un manual. wow qué bueno, eh. Ya ves. Para negar preludios, no vaya a ser que el otro quiera jugar Lord y le quites el preludio, ¿no? <laughs> Historia, no te has perdido ni ninguna. Aún vamos ahora con la primera ronda. Maggie se toma su calma enseñando a los mazos, ¿eh? eh se pues sí, sí. bastante al principio. De hecho, después de que enseñe a los mazos, van a hablar un rato. Si son cinco horas y media de directo con todas las partidas. Crees, o sea... Si quieres darle la flechita a la derecha cuando sí. termine los decks, porque hablan un rato. Sí, me, me, a mí me parece mejor. Sí, 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 bueno, estoy preparado digo, aviso, ya para, para, para ellos <laughs> Gracias. Digo, no, vamos a verlos ellos hablando y vamos a estar nosotros hablando por encima. Aquí, sí, bueno. la Mira, sirenica, y, el, ¿eh? y ahora ah, resurge la, sirena la sirenita que, esta. Yo fui. Bueno, resurge. No resurge lo que nunca vivió. La sirena <laughs> que, que jugaban antes en el, en el discard anterior no tenía sentido porque necesitaba un follow de daño que la sirena uh -huh. te prohibía no, se, no tenía sentido aparte te curabas bastante más que en este o sea te curabas más fácil en realidad uh -huh. porque no tenías tras a él, no uh -huh. Tras el team quieras que no te cura bastante y hace el área pero te cuesta 7, o sea te, com te compromete el turno no puedes hacer un mío tras a él por ejemplo uh -huh. no ya ya pero ahora como necesitas invertir tu tiempo y tienes un OTK. La sirena te viene bien porque por un Pepe o por nada, por un descarte, uh -huh. te cura dos más los dos de daño que puede ser que gaste en matarla. Uh -huh. Porque está, si tiene un hechizo para matarla, bueno, está. Pero si no, si tiene que matarla de un golpe, son dos más. Mínimo. O a, sí. a lo mejor le pega tres. Sí, puede ¿Vale? ser, puede ser. Entonces bien. te compra tiempo. ¿Qué tiempo te da para hacer el OTK? De ser necesario, ¿no? Porque a lo mejor las de Mate 18. Y voy a full sí, vida con 3 Noir bueno. en mesa y es lo mismo. Mm -hmm. A ver, estaría sí, curioso que, que incorporaran la en la mini-expansión. ¿no? ¿En la mini-expansión ¿os, os imagináis que incorporaran una dorada que, que haga descarte por absorción? ¿Estaría, estaría curioso que metieran esas locuras. <laughs> no no creo que yo quede que dé más carta de descarte. Y mira, este lleva, lleva a escorpión. ¿Cómo debe estar? Lleva escorpión y, y tres amuletos lle Lleva la. Se lleva la versión del amuleto. La buena. Mm. La 1-2 esta. Igual pues me sorprende que lleve Bulgus igualmente. Supongo que no, no estuvo al tanto de que ahora se lleva el. La LIP. Como el que se llama en, <laughs> en español. El correr bajo la luna, esta mierda, ¿no? Sí. sí. Eh, carrera a la luz de la luna, esa. Se lleva esa en vez de Borgas. Porque Borgas, al ser eh, de tipo, esto escuela, no querés que uh -huh. te busque el amuleto. Querés que el amuleto te, bu te busque Maron y Garon. y el efecto de voz malo entonces simplemente yo va a hacer hechizo que con el que con el Doomlord te general sin ser necesario te baja la cantidad de cartas en mano y ya está esta lista cada día que veo la está diferente sí es increíble ¿eh? a mí me encanta me yo grabé un vídeo allá y ya, se, ya está desatado yo, yo hice el análisis y ya lo cambié entero de la lista si mañana subo el vídeo y no voy a analizar la guía porque van a nerfear esto dentro de dos días literalmente es que lo van a nerfear esperemos que no sea dentro de dos días y que sea dentro de más de una semana para que no nos tengamos que acostumbrar a la mitad de entrenamiento de esta semana para el SV nuestro no van a nerfear en el final esta semana me pego tres tiros por eso lo digo. Dejémosle que sea ya después de nuestro SVO, que suframos lo que y hay. y Quedan como el culo, además, ¿eh? Es que si, si meten un F ahora, quedan como el culo, porque wow. meten me ¿A, a ver, ¿les importaría más eh, quedar como el culo delante de la JCG que delante de un SBO? ¿Hay hay creo que sí, yo creo que. Hay algo que. No sé si le importa, la verdad. Hay eh, no sé algo ver si eh, que nunca hacen que es aceptar que se equivocaron. Así que sí, nunca sí van verdad, a eh. rápido. Eso sí, es verdad. <laughs> Mira, Giro diciendo, eh, ahí haciendo Nostradamus. Nerfe, no tardamos. Nerf <laughs> 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 minutos. Es que me estaría mucho que nerfear en esta semana. Sería muy raro. Sobre todo cuando haya ha habido un hotfix, nada más empezar. Claro que ha habido a los 3 de semana. Y, y es como decir: ¡Ay! No, no la hemos hecho tan bien. Y te nerfeo de verdad. <laughs> Es más, son capaces de no nerfear hasta que pase un mes. Por no quedar... Ah, fin, otro... de caer. Sí, que fin de mes debería caer. el fin 27 o ¿no? el 28... Pasa o que hay mucho 28. torneo ahora. Tenemos este, mm. este sábado el SBO y el, la Rage creo que también es este fin de... No lo sé. Eh, si, si no han hecho una, una aliada de producción, han dejado abierto Dracónico y Vampírico. Sí, es correcto. Y esia ha baneado el ajedrez. Mm -hmm. Sí, sí, le va, se se banean su, su deck main, ¿no? Sí, más. A sí. ver, lo que más juega es el ajedrez y ese es fuera. <laughs> oye, oye. No sé. Es como pero... el que me baneó Shadow, ¿no? Sí, literalmente como el que te baneó tío. Ya saben que es la estrategia ganadora. Esto es como lo del LOL, tío. Le vamos a banear el sí, main. cuando baneas el main. Casa de Ding no está top tier. Venga, se lo baneamos porque ese es SPK. <laughs> <laughs> Después estaba top tier. <laughs> No, ¿Qué, pero... ¿Qué vendría a ser? La rey Summer, ¿no? ¿En qué, en, qué, ¿En qué estación andan ustedes? Ah, mira, ya, ya empieza la partida directamente. Tú decías que se van a quedar hablando media hora. Sí, nos hablamos en primavera. Pero mira, abren con vampírico ESIA no, no, no. contra Dracónico. Sí. Mm, vale. Se queda con una de, la, una de las de Bufos, la de 1-3. No, mm, tiene mejor salida, creo yo, aquí ESIA, la verdad. Pero bueno, esa carta que me acaba de tocar eh, está bastante mm. curiosa. Para ver. 22, el 22, o sea, el próximo fin es el SBO y el otro fin es la Rage. Uh -huh. O sea, hasta el 24 no esperamos. Pues nada. yo creo que lo que te dice es que hasta el, 20, hasta, hasta el final de mes no es me el final. El 24 no espera nada y probablemente sea el primero. Porque uh -huh. van a dejar eso. Para mí, el 24 ya lo pueden hacer. Bueno, un... a ya ha todo el mazo, creo. Así que a partir de ahora ya tenemos funciones aquí sí, en la mesa. Un bufito de uno ya tiene. Y ese no, no, tiene todavía activado. Bueno, sí tiene un activado, de... tiene activado de venganza, pero todavía este turno supongo que no merece la pena, ¿no? No. Porque no, no aprovechan nada. El siguiente turno y, y ya aprovecha algo por la mano. alguna cartita de uno. Es que a lo mejor bueno, tirar la dos. Podría tirar el murciélago, pero. Sí. O, o pegarle atrás a la cara, pero no sé hasta qué punto. Es que yo creo que es muy precipitado. Es que creo que la maid viene mejor más adelante. Aunque también es cierto que si lo hace a la vuelta, tiene también uno de venganza de coste 1 y uno de venganza de coste 2. Así que tampoco está tan mal, ¿eh? Es decir, mm. descartar, activar venganza, pegarle atrás a la cara. Eh, acá ¿Cómo ¿Cómo pasa. pasa porque, acá pasa, porque normalmente activar venganza al 2 sin estar sobrado en activadores es malo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué harías acá? Te descartás y jugás Maron. Sí, a la cara? la cara. La baja bajado 5 la vida. Pero. ¿Y qué? A ver, tiene el buena control lo que viene vas a hacer arpía escorpión. Y al 4 sí. nada. Al 4 que pasa. Ya ahí depende de robar. Sí, es mejor Mejor. Forma. Pasas este turno. Uh -huh. Después te haces la. La arpía la, o lo que sea. La mate con arpía, probablemente. probablemente Salvo que sí. necesites el escorpión para matar algo. Que no va a ser el caso. Uh -huh. vas a hacer si sí, me ida la 2-2 arpía para el 1-3 te queda el 4-1 en mesa y tenés venganza para el 4 si te quedas eh, vale. uh -huh. bastante mejor y si no tenés escorpión maron y robas 2 por ejemplo uh -huh. y volvés a robar 2 tenés, volvés a tener eh, el descarte si robas el que uh -huh. te activa venganza bajo ya. mira pues te ha activado otro Ya ¿Ah? tenés otro por 2 pp mejor. para activar este venganza de nuevo uh -huh. vale pues así Ya va la otro consecución otro. de turno y Ya tenés doblar en mano, la puedes fusionar el turno que viene si querés, que no creo. Supongo que lo fusionarás al 5. A ver, ¿primero, sí, primero tiene que robar con lo que tiene y después ya verás. A ver qué. Oh, oh, mira. Que sobrev sobrevive wow. su 4-1. Qué bueno eso, tío, que sobreviva eso. Sí, pero mira lo que Surugi? le ha tocado ahora, el Surugi. ¿Y Surugi y ah. Evo? Pinta, no, a mí me pinta que Surugi, sí. Surugi y Evo y los de uno. De y los la... otros dos de, de. O robar de... dos, robar, o robar dos, dos, también. dos. A ver, Puedes hacer las dos cosas de jugar el Surugi También pasa y el pasa el Surugi robar? Evo al, al siguiente turno. Mm. Es que el Surugi Evo al 4 es mejor que al 5. Sí. Porque mm. ya te da el daño ahora. Sí, yo haría no. el Surugi ahora mismo. Y. Le pegas de 4 a la cara, te la cara y... y te quedas con el hechizo. A ver, los 4 a la cara van. Eso seguro. Mm. Bueno, sabo que no quiere hacer el Surugi. Si no quiere hacer el Surugi, se mueve, Face. A ver, tiene... Va según, tiene evoluciones infinitas. Así que yo lo haría. Yo haría hecho mm. Evo Face. Evo, evo Face, sí. It's su evo. <laughs> que básicamente solo pierde un punto de daño. Que luego lo va a, a ganar, sí. ¿no? Que lo va a recuperar al 6. Y aquí, y... por poder, puede jugar hasta... al 6. pasar la turno. Acá puede pasar cara? turno. Porque saca el amuleto del deck, ¿no? Ah, es verdad. Mejor Puedo que jugar el turno. escorpión. Sí, porque el escorpión sí, es sí, bueno sí, para sí, matar sí. por un PP sí. cualquier cosa. Es mejor, es mejor, es mejor. Sí, te saca el amuleto del deck. Está bien. Es un robo gratis al final O sea, no tiene sentido robar con otra cosa Si puedes robar gratis Sí, mejoras es la, est la estabilidad de cartas en el mazo Aparte tenés, tenés eh, Maron en mano, así que esto es un daño igualmente uh -huh. Sí, es eh, verdad Supongo no si lo entra de una El dragoncito al otro y ya Mira, ahora tiene, tiene dos. Un... Tiene dos, a, a él de no sé cuánta de vida. ¿Doce? No, tiene la grasa está muy a la derecha. Estará de Estará nueve o por ahí. Tiene dos cifras. Ah, pues uh... La derecha es las cartas que le entran. Que no sé si es doce. Eh. Ah, no, ver, no es entonces, la carta que sí. le entran. Pero sí tiene dos cifras. No, las cartas sí. que le entran están a la izquierda. Sí, sí. Pero, pero, sí que... pero tiene dos cifras. A ver, a ver eh, el hay tiene que lo otro cuatro más de vida puede tener, puede tener 11, ¿eh? Mira, el DATE sí, tiene 6, sí, así sí. que será un más 4. Como máximo. Sí, serán 12. Que, ya, que está bastante bien. No, no, está bastante curioso. ¿Y qué vas a hacer acá? yo creo que el siguiente turno va a ser el, el Doomsday Y si lo deja todo perfecto Pero el problema es que el, el dragón Que puede jugarle el otro de respuesta Pues le conté que restará bastante el Doomsday eh, Doomsday, bueno, Doomsday es Doomlord, gente Por si Eso, Doomsday es <laughs> <laughs> Doomlord Maron ya viene, presumiendo eh, que, que va que a venir Un okay. no, pues no si sé debo. En español que el señor de la abismo era, ¿no? Claro que lo tengo acá. Sí, eh. Señor de la misma, creo que era un... Tengo así. acá porque lo tengo en la tierra, lo tengo para poner en español. Pero... Vale, está dado. del tártaro ominoso. Hostia. Me <laughs> ah, no, hace graza a él, mira. Ah, claro, porque puede meterle el daño, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Uh, que wow. mira todo el daño que tiene ya. Y no pasa porque tiene un guard. 12 vidas, peligroso. Pero sí, sí, no, sí. Lo, ver, no No hay no ninguna pasa. combinación para matarlo. Es... No, ahora mismo no No, no y mientras esté el Doomlord pues... ¿Y el Doomlord no pasa porque eso tiene mucha vida? Uh -huh. mm, no había ninguna porque a lo mejor es un poco risky, ¿no? A ver, lo único, ah, bueno, el único bueno el Doomlord que que es que se le gana un turno eh, Jugar Doomlord <risa> <risa> y, y, y rezar fuerte porque no, no hay mucho <laughs> No, tiene otro Doomlord por lo menos Doomlord le baja la vida al ward, te va a comer el deras Mm. vas a llorar un poquito después vas a tener que jugar otro Sí. pega 7 área y encima el, sí, el y encima suele ir más amor, mundo y matar al sí, mata guard por lo menos pero claro, después te va a jajar un 7 o 12 que va a cobrar 5 y ánimo, ánimo pasando por ahí, ¿no? Ánimo pasando por ahí. Mira, tiene otro más. <laughs> ahí está leando como un, como un cabrón. Lo no, único tiene... que sí, puede sí. intentar eso de que se quede sin guardianes eh, AB. Si tiene se que queda sin guardianes eso. ya le gana. Tiene que hacer, tiene lo que que hacer otro y, y ya sí. Hmm. Doomblar se come Doomlor porque ya no vas a usar el otro. Sí. Y no sé, intentas hacer algo. Eh, ni, siquiera ro... ni siquiera pasa, ¿no? Porque son día de... No. Pero por lo menos le baja vida, ¿sabes? Garum después le hace ese área. Si la uh -huh. roba. Que... Estaría bueno que se la robe porque... <laughs> Al final no, no tiene la carta rota del deck. Acá tiene que jugar qué? el hechizo. Ah, claro, lo puede matar con esto, si quiere. Eh, ah, sí. m... Más inútil ahora Vaya, es por este, este, porque la mata, no eh. tiene ego. Ya la mata. Sí, evoluciones ya... Se se ya... Depende de otra cosa eso no a ver le falta le falta un Evo sí. si la encuentra podría también no tiene guard no tiene cura sin ¿no? guardián se ha muerto mm... bueno Espérate, el daño de vampírico ahora mismo no llega a, la, a todas las Evo ¿no? es, a ver, eso, eso, va eso, a tener 13, 13 de vida tiene porque tiene el efecto oh, de qué, qué robo de mierda con Garam no es suficiente no uh -huh. no un Garum son 6, 12, 13. Le falta uno. Y le faltaría un Pepe para jugar el hechizo de. De Itzu. Sí. El problema es que al quedarse sin evoluciones, juegas... pues es una mierda. Ver, Supongo que jugar el hechizo. Y no sé qué rezas por robar, porque la verdad nada te sirve. Es ¿Qué te sirve aquí para.? Un... No, ¿No pegas 14 con.? Nada. El no. Es que ya está, ya no puedes. Demasiado que ha aguantado turno. El segundo turno ha sido muy... Okay. Mira, un escorpión. Ah, no, vale. escorpión le daría la quinta evolución. escorpión tarde, la verdad, porque... si hubiera verlo antes, yo que sé, por lo menos... Gastó muchos cuatro, recursos. Pero... Si le hubiera tocado el escorpión para matar al entrenador, os hubiera ahorrado muchos recursos. Ah, oh, mira quién ha tocado. Qué pena que tenga un montón de saltos en la mano el otro. Y le falta un pp para hacer el ¿Eh? otro. Y se va a curar a cuatro pero le va a pegar 58. Pipi pi, pi, y ya está. Porque tuvo que gastar un pp para, para hacer este turno si no ya tenía con la otra darle el salto a este y ganaba. Ya el otro bueno, con esta ya evoluciona así que pasa y ya el otro se muere. Pues la gana pues, porque guardes con mucha vida, ¿no? Podríamos decir. Sí. con mucha vida. Y que no encontró Garon, realmente. Uh -huh. O sea, Garon me estuvo en la y, garone, y, y Garon no robada, día. eso también es cierto. Bueno, a ver ahora si a cambia de mazo o sigue yendo con para el Mirror. Pero vamos a ver otra vez cómo es que si se estampa la primera ronda, ¿en serio? <laughs> ¿Es Pobrecito. especial o qué? Jugando, jugando con Forestal, llegando al top 8 y le van en Forestal y en la primera ronda, va perdiendo 1-0. Ah. Tía, eso es, es que es la técnica, ¿eh? Tú que eres bueno, Farah, ¿no? <laughs> me, suena, me suena de algo. Tú que eres bueno, mi ¿no? a <laughs> Pues mira, ha cambiado. A ver, ahora ver a contra Cónico, ¿qué tal le sale? Uf, carta de inútil. Uh -huh. Y Ave. B... Mm. Vale. Ahora A ver, yendo segundo ¿Tilong? no está ¿Tilong? mal lo que tiene. ¿La mano de Ave es buena? Sí. Sobre todo yendo segundo, es, una... es muy, muy buena. A ver, ese tiene recursos, pero necesita, necesita descartes, que es al fin y al cabo de lo que su mazo brilla. Sí, sí, sí. Igual ahora discard, no necesita correr, sobre todo en este matchup, necesita no morirse. Aquí, ah, aquí roba, ya supongo, Tiras ¿no? el ángel, supongo. Hmm. A mí es necesita. especial lo que es, es muy bueno. Es bastante especial, Sobre todo jugando. Pregunta random, la verdad. Sobre el turno supongo que tiras eh, waltz garum Garam o robas una buscando Garum Se llama una Marom y el otro Garum es complicado para ver. Castillo, ¿verdad? Además eh, que sí, le están sí. está pegando muy duro ya Es tan Maron, ¿no? La otro Garum, ¿no? Maron, la otra Garon pero, pero qué mierda ¿Qué de, la de la mano le está están está tocando así? a Esia, por favor tenga que tirar bueno no, pues eh, no sé que, esto no se queda tan mal ética y sirena de mano no supongo eh, sí, sí. ah no no creo que valga la pena porque después va a querer descartarla con algo no Tiene mucho a sentido. ver, debería tarde ahora descarte pues, sí, o sea es un turno típico de Ichiru Evo que no trae contra nada en vez ya. de darle el trader gratis con mm. la sirena que te va a curar en cualquier momento sí sí sí, sí. es como regalarla demasiado no sí. o sea, puede tener más valor más tarde contra Garam se muere, contra Ichuru y Evo se muere. Contra todo eso se muere, no tiene sentido la hora Y el Drazadel tampoco. El Drazadel es que es tú, muy tú, jugoso te en te este enfrentamiento a ah, Vas a hacer Siloan el turno que viene. Sí. Y después vas a hacer tu, tu Drazadel. Más teniendo también, cero descarte, ¿no? En el pool. También garma. viendo lo que te ha jugado el rival, que ya te ha jugado uno de los hombres lobos estos. Por lo tanto, sabes que tiene más recursos en la mano para poder hacerlo más adelante. Acá hace yeah. bien, guarda, guarda Garon porque Garon es lo más fácil que tenés para matar atrás a él. Uh -huh. ¿Tiene, tiene sentido. Mm. Madre mía. Otro, otro más. Pero no tiene descartes. No tiene descartes. <laughs> <laughs> no te ro robar y. Sí, esto es sí, Ángel y. Silón. Ángel Silog. Silog, sí, sí. Porque con lo que le ha tocado. descarta, lo descarta para otro día. Sí, claro. Sí. Pero bueno, A tenés dos él Sí, aunque sea. él sí. es un turno extra. Hmm. El tema también es que no podés dormirte porque tiene lo con el el waltz con darle asalto. Claro, 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 claro. Exacto. Turno. De hecho, hablando de Roma, ahí está. <laughs> que ahí da igual Drazzel, da igual todo, o sea. Sí, sí, sí. Si hay un Drazael que no tenga Evo enfrente, lo mata y le, le pega después los sí, otros sí. 18. ¿Acaso pueden tirar venganza, ¿no? Por el próximo turno y ya está. Mm. Eh, mira, el primer descarte. Uh, uh, <laughs> Ahora es el problema que tiene que Drasael tirar traza <laughs> claro, No estás obligado, no estás obligado. Porque como tenés sirena, te tanquea un poquito más, tenés un guard. Mm. No, lo va a tirar igual a tirar igual. okay ¿Y tira, ¿Tira la, tira sirena, la de sirena de mano? mano? Ah, no. no, porque querés descartes, ¿no? Querés tener cosas que descartar. Sí. Ah, no, tira. Ya, pero tiene los noir, tiene miedo. al fin y al cabo. Tiene miedo. Tiene miedo. de morirse. Hmm. Ah, Mucho sí. miedo. Ver, los noir los puede utilizar para responder, al fin y al cabo. ¿Esos robos son malos? Uh -huh. Aunque acá que haces Garum. Garum ya está. Garum descarta algo para. Sí, con la mail descartas uno de los que. Descarte de venganza, los aprovechas y ya de paso tienes venganza próximo No gastamos nuevo porque puede ser importante. Aparte de eso, tenés dos, tenés otro activador de venganza. Ya estamos en turnos de Doomlord no tiene tanto valor ya más invertir el daño y te sale el amuleto. ah mira la muletita mira ahí están de, ahí descartan ya sí no paran ahora de venirle en algún momento tenían que entrar y tienen los tres murieron las manos que, bueno la que mano. si rampeas, por lo menos los no eran blanc ya es mm. un buen murillo eh no es suficiente yo creo que tiene que hacerlo sí o sí poner eh, ahora a anuarse en acá, la mesa acá te das mighty te haces un otra vez uh -huh. sí dras a él bueno es otra especie de muro sí. distinto también dras a él y el próximo turno tenés para hacer triple no ir <laughs> uh -huh. El pie es buena? Sí, ahora ya planteas el hacerle el... ¿Un Doomlord? Doomlord. A ver, tienes dos. Dentro de lo malo. Sí, y además has visto que te has jugado la dos. Converse de serpía que cada, ¿no? está mal. Creo yo. A ver, haces mucho daño, te pones un escudo y... Eh, sabes que tu rival ya ha jugado dos de, ¿Sí? de esos. Así que. Sí, lo dejas a 8. Ah, mira, la, la amiguita de la descartes. Ahí está. Uh -huh. Acá tiras doble robo, ¿no? Sí. Te curas 2. Viendo si encontraba otra sal, sobre todo, supongo. Vean, uh -huh. bueno, acá tiras Lilium. Tienes 0 cero, cero descarte, ¿no? Todavía. Uno. Uh -huh. No, uh -huh. entonces tiras Lilium. Uh -huh. Descartas el, el hechizo, ¿no? De robar. Ah, uh -huh. sí. No, no, no. ¿Qué pasa ¿Es la argente? descartado dos noir y tienes otra gente más además de vida que sabes que el lobito pega de nueve cada golpe Eso que ya está bien con dos noir ya sabes que no te morís de paso mm. De hecho ni cerca, porque también está la argente ahí, ¿no? Esas son vale sí, 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 sí. Y acá supongo que hace cebo, sí, hace cebo, te la estampas. Sí, uh -huh. claro, no vas a gastar ¿Jugás, a los guardianes. Juegas su, su hechizo, descartas el tercer noir y juegas el guard que te cura. Y ya está, suerte matando. Sí, sí. sí, sí. sí. Uh -huh. eh, ángel, supongo, la más inútil acá. Bueno, la gente es lo mismo. Todos los Eso guardianes que podía guarda. poner, triple, es lo que ha hecho. <laughs> Está estupendo. Mira, el muro de Berlín que se ha montado el colega. Uf, pues no es fácil pasar por encima de esto, la verdad. No, eso ya, eso ya te. Ha cedido el turno. Ya está. Pues ya está. Pues ya está. Si ya se dio, se muere. <laughs> Muy bien. <laughs> no hay más. Se <laughs> me se a Drasael. Si había alguna oportunidad, sí. se, se fuma con el Drasael. Sí. Es el problema de que te pongan el muro ese, que tú tienes recursos limitados para limpiar bichos como ese. Y si te juegan los tres duar en el mismo turno, siempre sabes que es un problema. Por eso no se juega a loco. A ver, el Doolittle es que tienes que ganar ya el siguiente turno normalmente. Porque... O el mismo turno que lo juegas. En teoría no era mal setup. No, no lo era. pero, pero contra Dragon es que tiene mucho guard. Sí. Sobre jugar, todo jugar, si no has visto es? que te ha jugado ningún Noir. Eh, te ha jugado dos derechas a él, sí. Eso ya te da un poquito de seguridad, pero no has visto los Noir. Y además no ha descartado en toda la puta partida. <laughs> Así que. Voy a ver el mirror es que este. Argente, mm. argente es un Ward, no eres un Ward. Lilium te pone Ward, que le cura todavía. Yeah. Tienes uh... que pensar. No, no, no. Esto no es pensar que tiene. No creo, que lo, no creo que podías intuir, podías intuir que tenía uno. Sí, uno, por sí, sí. Que sí, uno iba, sí. Por lo lento que iba, podías intuir que llevaba Tenía uno, no que tenía los tres, creo. A ver, es me muy es difícil mismo. siempre intuir de que tenga tres copias. Pero decir, dos, sí puede que puede los intuir, intuir entre uno y dos. Se puede, se se puede intuir. Bien. Pero por cómo va la partida, yo creo que intuías que tenía uno, máximo dos. Sí, eh, sí. y Uno, uno pensar. yo me lo esperaría. Porque, sí, viste, dos, viste dos de Razael, eso ya lo hace bastante lento a la mano como para que encima tenga tres, tres no Noir. Uh -huh. mm. que además sabes que son cartas que solo se juegan en circunstancias como esta hay gente no ella le jode sí pero el tema era poner dos guard no yeah. que te iba a poner cinco con Noria le jodía eh? estaba qué está Conor poniendo en un cartel ahí en la pantalla no sé un una gente imagina una pizarra Sí, sí, todo empieza con P, sí <laughs> Todo empieza con P, sí La bonita letra P Bueno Tiene mejores cartas Para cuando lleguen los turnos de evolución A B, la verdad Aquí sería tirar el Slay A ver si te robas algo decente Y intentar progresar a través de ahí Pero es que va muy lento y va primero a, ese, a ese. Aquí pilla... Sí tu la de descartar, ¿no? ya que tienes dos copias del, del que activa bien hasta descartar, tendrás que pillarlo. Mm. Mm. Yo tiraba a Waltz Storm, creo. Waltz Storm mejor. Hombre, esa es una mesa más agresiva, sin duda. Eh, Waltz piensa que roba también. Pasa que de esto es stay y ¿qué pasas? Tira el hechizo sí. de Itzu. El del Pongo. sí. sí. ¿Eh? Ha hecho la jugada que más le roba el mazo. Ahora le le juega un Itsurugi de estos, así que. Bueno. y descarta el su hechizo, ¿no? Sí. Pim, pim, no tiene venganza. Ahora el otro activa su venganza. Ahora este, este, este sí que activa la venganza. ¿A qué puede hacer ah, Waltz, eh, la 3-1 y Maid? Todo junto, si quiere. Mejor con es mejor con la de descarte. No, también puedes jugar pero Yo creo lo guardaría. ¿Cuánto Pepe tenés para hacer cosas? Tienes cuatro. Podrías jugar. Yo creo que va a ser Waltz porque no. Sí, porque te son dos cosas de uno, ¿no? Cuadra mejor. Ah, también puedes descartar uno de los 3-3. Sabes que quieras descartar Itsurugi Maron, ¿no? Itsurugi Scorpion. Pero si no es Waltz y Tsurugi o Waltz y Scorpion. Eh. Garon. Eh. Maron, Scorpion. Entonces sí. <laughs> va a jugar. Su... Ahora va a jugar la 3-1, que no jugó antes. Sí, la ¿no? ¿No? ¿Escorpión? Scorpión, también. Si sí, Scorpión Oye. es una carta de respuesta. No, es, que, es que sabes que no te va a hacer Garon, porque no tiene, no tiene venganza. Vale, vale. Sí, es una, una Evo gratis para el hechizo. No te va a hacer Garon ni vampi. Sabes que no tiene la venganza para descartársela, porque si no se le hubiera descartado el turno anterior. Con que te lo mata tranquilo. El tema es que, como ya jugó el y ese sería una carta muy buena para este turno, pero ya la ha gastado. Sí, me pues no, está a que, a que gaste. está estás coaccionando básicamente a que, gaste, a que gaste una Evo o que haga esto que es malo. Mm. Mm. ¿Pensar a gastar no. evos en este matchup es importante por tema de umblor. Ya, pero es una evo gratis, al fin cabo. Sí, sí pero, ya pero está, me saca es una vampino entera. Mm, sí, ya, ya. Te la firmo. Esto es incómodo, tenés que hacer esto, está vampino incómodo. No, ha ganado ese bastante en el trade. La puedo, la 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 venganza, yo le metí a Garo, Maro, Nebo, Fey. Venganza, me... toma venganza y toma lo que tú quieras, ¿no? Ya tiene la, la actividad igual. Sí, la tiene activa igual. Entonces ya. es el turno para bajar, bro. ¿eh? Te pega 11 12 de vida, ¿no? O sea que juegas en eh, Galom y la 3-1. No, se lo he dejado y que vas a Lo he dejado y dice, venga, enhorabuena. A ver, tu duro alza ahí, a ver si llegas. Sí, yo sí, yo le hago eso, Hombre, es que me, es el mejor me momento me porque aún falta me un turno plaga. entero para para que pueda hacer el el y ya le estás contra la pared. falta tener los dos de daño y con qué se va a curar. Es que aquí en la main no, no, no aporta nada. A ver si sí aporta porque te deja la venganza el turno que viene y después uh -huh. puede hacer Garum Evo, de Maron Evo. Ah sí. sí. <risa> 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 no sé hablar. Pero si yo haría la, la Garon este turno. Garon, Garon, ¿no? Gar Garon Evo Face está bien, te aprovecha el murciélago de la cabeza, ¿no? Bastante. Sí, y tenés el Evo para Maron que no podrías hacer el sí. turno anterior. Pues no quiero hacerla. ¿Y no, Walt? No me gusta. What the fuck? ¿Qué está haciendo? Waltz para robar, nada más. Uh... Y el escorpión para otro evo. No sé por qué. Está tan no me poder. gusta nada la jugada, la verdad. A ver, igual lo vas a matar. Tiene daño, el tiene daño para turno que viene. Porque daño. tiene 3 pp y tiene Galum Y entonces tiene mucho daño. Pero. Y lo va a ganar igual. Sí, yo creo que lo va a 11 igual el turno que viene. Lo va a lo igual, lo pegar 11. Sale, lo lo a pegar 11 ¿Y cómo se cura 4? No puede. No puede. Da igual que ponga ward porque tiene el 6 de área. Claro. Uh -huh. No hay dumbler que valga. No, que no. ni siquiera va a llegar el turno, de turno. <laughs> in, No ya me me le ganó. ganó ya le ganó es que no, no hay no hay un recurso de este, sí, de este turno para ello se, que se ha guardado su tras, daño se ha guardado su daño para decir tengo 11 de daño el siguiente turno Sí esto está, esto está mejor sí porque a lo mejor no podía jugar a la a la maid no podía hacer algo el turno siguiente Sí 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 mira. sí 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 y esto lo hace, hace seguro que eh. Que este turno entra a los 11 daños, siempre. Contra cualquier cosa que le ponga, está bien. Y mira, tiene la medida ahí, nah. por si acaso. Ya estaría. Piñazo. Piñazo. Piñazo, Pues muy buena remontada que se ha marcado esa, la verdad. Sí, sí. Y esta partida ha ido bastante bien en los recursos. Le han tocado al ritmo que tenía que tocarle. Hemos visto unos turnos en los cuales estaban ahí que no sabían en qué dirección iba a ir la partida. De Voy a gastar recursos pero sin saber exactamente cuál es la dirección que va a llevar la partida. Si tengo que ir hacia una faceta más de un tipo o de otra. Pero le ha salido bastante bien a Esia porque le han venido los... Ya hemos visto, se ha quedado con dos cartas en la mano y dos se las ha robado el mismo turno. Así que... No está nada mal. Pero sí, Esia ha pasado la primera ronda, tío. Va a ganar el doble que las otras veces que participan en el top 8. Ojalá llegue a la final ¿Tenés algún tengo problema, la algún, problema algún problema Contra la gente que pierde En el top 8? Eh, no. <laughs> no, no, Te pregunto, no, ¿no? no 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 tengo el sentimiento De mi lado De cuál es la sensación De perder En el en La primera ronda Del top 8 A mí me suena un poco <laughs> a mí me lo contaron Te lo contaron ¿no? Sí Sí, tú, ¿tú has, una, una, una duda ¿eh, ¿Esia tiene la misma cantidad de top 8 ganados que tú o, o no tiene ninguno? Ah, Ese ha, ha ganado. uno o dos torneos, creo. No, ha perdido un par de finales. Es que ha perdido sí, sí, muchos. Lo hemos visto en muchas finales, es que eso. Eh, muchas finales y en muchos top 8, en general. Bueno, y aquí tenemos sí, la If. Que... Muchas finales. Mira, la IF lleva a Alice. Hmm y el osito. Y y el osito, nafili, claro. Philly, metes el oso y metes a Alice. Mm. Metes otro. Metes también a la pantera. Casi mm. tienes un bounce extra, ¿no? En vez de solo tener el tigre. Ah, mira. Y pare es súper estúpido las cartas esas de coste 2, ¿eh? Sí, son un bouncer que son zombicho ahí también. La verdad. Y, y que te avanza, que flipas la mecánica sí, sí, esta sí. de las 20 cartas. O sea. Sí, pues, eh, acá, ya... sí, sí, es el típico costeador que se acaba el bicho, pero de pero de la forma de forestal, ¿no? Sí, es sí, bien. pero es que los dos funcionan bien, porque tenemos aquí esta que te pone el de que tiene guardia con mucho culo y la otra que te pone esta con mucho ataque. O sea, y te cuesta dos, Pepe, es que encima es lo más estúpido. Te devuelve una carta y haces esta mecánica. Que si tienes la, la, el lado el del agua de las primeras cartas y tienes alguna carta de estas detrás, ya tienes mm. todo hecho. En verdad, de todas las cartas que hay aquí, las únicas que no quieres que te toquen al principio son Reine y... y ya está. <laughs> y Reine. <laughs> mm. Porque Reine no quieres que te toque directamente. Y bueno, por lo menos para eso tenés a la gata, ¿no? Que te lo mete de nuevo al deck. Exacto. Y aquí tenemos que llevar a Alicia en lugar de la carta esta nueva de coste 5. Sí, esta es otra, otra forma de jugar el más, mazo, más, más con evoluciones y cositas. Mm. Ver, es un mazo más, no más agresivo. Más agresivo sobre la mesa. El otro es más de combo. Mm. Sí, totalmente. Yo soy más partidario de agresividad sobre mesa, más que combo. Porque no tengo una confianza de que me sea estable a al, al nivel de, de estar durante todo un torneo, pensando que el combo me va a salir siempre. Ahora Alicia, lo bueno. Que faltan huevos, que... en otras palabras. Te faltan. <laughs> 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 Hijo puta. yo les traduzco lo que dice, ¿está? y te lo agradecemos traducción literal nada venga a dedicar en otro nivel sí está. totalmente ay no lleva lleva Lucius el baiteado no el baiteado lleva Lucius es verdad el baiteado Lucius. se cree que es necesario para ganarle a Marte no <laughs> se cree que hace falta Marte se mata solo Marte es el meme ese del palo en la rueda, bueno. Grande, Marte. Es una carta que, sí, que hemos, cuando salió dijimos, tiene muchas mecánicas dependiendo de qué te enfrentes, dale y cual. Solo se usa muy, muy las veces para una cosa muy concreta. Que <laughs> es todo lo contrario a lo que uno piensa viendo el texto de la carta. Enigre, Marte chulo. Saca fantasma. Hmm. Sí, De hecho, en el mejor lugar donde va, me parece que es ahí. Sí, yo creo que sí. Sí, qué pena que Necromante en este top 8 no, no lo vayamos a ver. Me sorprende, porque el JCG se sigue viendo. Lagward, aparte Lagward. ¿no? Lagward es que se... Qué bueno, que Fantasma y Lagward comparten el 75% del deck. Ya. Yeah. <laughs> el Fantasma de ahora está bastante bien. ¿no? De hecho, después de lo probablemente volvamos a jugar Lagward. No tengo duda. Depende de que tanto Nerf en a los dos de arriba, ¿no? Pero... Sí. suponiendo que salen de ser Jesucristo probablemente volvemos a jugar la jugada. no van a nerf. tranquilos, del, 20, del 24 a, del 24 para adelante confíen que yo, sí, yo sé de esto en la última semana más que nada mientras podéis jugar venganza y discar si sí, ahí va Aprovechen a jugar Vengeance y si son medio malos, jueguen discord <laughs> también es eso, que, que Vengeance en sí es peor porque es complicado, aunque la gente diga jugar mi pegarle media vida le sí, pegó y se muere <laughs> sí, pero a ver, el gestión, gestionar los primeros tres turnos es un asco <laughs> Después si sí, todo pega fuerte, pero después gestionar el sí, tú, tú, No, 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 no malgastas los recursos de venganza. Ya, ser... yeah, es que es más sencillo, más sencillo joder otro, otras clases ahora mismo. Uh, Life lleva la versión de Bad Game. ¿Qué es eso? Badgirl mm -hmm. si lleva las tres, no llevas el amuleto. Y llevas eh, dos o tres. Borga, eh, Borgas, no sé cómo se llama. ¿no? <laughs> no, bueno. Voy a mirar de nuevo la tier Lizon. <laughs> <laughs> Borgas. Borgas, ¿por qué necesitas más? de Escuela, si no, no tenés con qué tirarlo. ese es el problema, por eso el amuleto es mejor. El amuleto es lo jugás y te roba un bicho. Fin. Este es, <laughs> tenés que tener venganza porque si no descartas tu bicho. Y tenés que tener un bicho de escuela, que ni siquiera llevas muchos. sí Acá en esta lista pregunta. lleva 8. Porque es que no hay más realmente. Puedes llevar la, la arca que no me gusta nada. O puedes llevar la que tenga las curas que no vaya a llevar más de una. Entonces subí de 9 a 10. A ver, quieras que no, eso es bueno, porque lo hace restrictivo. Si no, sería... Podría llegar a niveles estúpidos. Sin, sin Borgas, son... de hecho, historia similar el JCG, nadie lleva Borgas hoy. Hay cero de, de todos los decks. Cero, ¿no? A ver, ¿Eh? sí, si, no es sí, que no. ni siquiera... Uno lleva uno. El amado. Uno lleva uno. Ah, porque tengo cinco notificaciones. Yo lo estuve probando con la otra coste, uno que evoluciona gratis. Ya ah, mirá por. si era 0-0 si era o, o alguno llevaba uno. No, 0-0. Ninguna. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 decks. De 11 dex de llevan 0. Todas las listas son con el amuleto. En la primera ronda hemos visto que no ha tenido importancia, Borgas. Y todos es... llevan el. El hechizo de, de Handles. Yo ya le digo el hechizo de Handles. Sí, por sí, bajo la luna. Eso es lo que se ha popularizado, ¿no? El hechizo es a la, las Sí, hace lo mismo oh. que Orgas, te da más 2 de ataque y tiene más o menos la misma condición que tener venganza, porque vas a jugar contra un, con un bicho que tenga venganza, ya sea Vampi o sea Garum. Uh -huh. Y con la venganza, lo único que te condiciona es tener menos mano o tener el Dumbler para comprarte sí, claro, todo como lo como que no vas a usar. Y ya, está, claro. ya está. Que lo de tener menos mano. Eh, tú lo puedes organizar al ritmo que, que veas tú apropiado. Tienes el Doomlord, tienes ahí la maid. En caso de que solo con el Doomlord no sea suficiente. O sea, hay, hay varias opciones. ¿Dónde veo eso? Mira, acá. Y aquí, este es el del Flame. Y ya está. No, no hay nada distinto, creo yo. Bueno, lleva lleva Sirena. Lleva, ah, lleva mira, a Lucio porque cree que es necesario exacto, matar a mar Exacto, lleva, lleva a Lucio en lugar de Sirena. Lleva a Urano. Que para mí ya digo, para mí es un poquito innecesario hoy día, pero se puede ¿Pero llevar. Pero pues yo no llevaría Infiflame si llevas Urano. Me parece un poco overkill en temas de, de daño. Y después normal, ¿no? Una ética sola. Sí, después la más sí. Una ética sola y ya está. Solamente un guarden. A mí me gusta llevar dos del coste cero. La gente que lleva tres, tres me parece mucho, porque es bueno solamente si tu mano es mala. Uh -huh. o sea, te ayuda, hace el trabajo sucio, ¿no? De arreglarte la mano cuando es mala. Pero si la mano es buena, es un descarte. <laughs> Sin más. Eh, lo bueno del mazo este es que cuanto más se aleje del early, mejor tienes opciones tú para, para ganar la partida. Y es bastante imparable, por así ponerlo. Lo que, lo que es verdad que estamos viendo la, que las alitas son muy imparas, ¿eh? Oh. Parece ¿Cómo? que no, pero dos, tres cartas. Que cambian la lista en tres, cuatro cartas una a otra. A no, ver, cambian no? no, más no. No, de no lo es que pensaba. No, tan, tan Hay mucho trabajo, ¿no? Mm. La verdad que estuve, estuve muy metido en mejorar las listas. Me, me voy a hacer un, un roadmap de cómo se. Oh, cómo mira se mira que, que trae este. Trae a Signa. Signa, <laughs> sí. Signa, grande Signa. Entonces sí, <laughs> también lleva. No lleva ¿a, ¿Cómo se llama? A Lucy este también. No, te lleva la versión no, de la muleta no, este no. Una no signa que... sola. A mí me gusta llevar dos. Signa es muy importante contra el macho, contra Fores sobre todo. Contra Fores sí. y contra Shadow. Porque vos dejas la tipa esta con el área en ambush. Mm. Le matas todos los bichos que no te dejan jugar Doomblord. Y juegas tú Doomblord. Ah, mira, eso está muy Una, bien. Una hada, un hada con sí. Nobilis. Con los perros de, de Shadow. Todas esas cosas que no te dejan jugar el Doomblord. va y. Asigna los mm. matas. Y además es relativamente fácil de activar ahora mismo. Sí, es muy fácil de evolucionar en este mazo. Aparte, te da evo, los evo extra para si. Para el, el sí, incluso. Sí. Sí. Eh, no es tan difícil normalmente. No, no. no porque el... entre el, 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 el escorpión, ella y tal, pues sí que se lleva. Arpía lleva una, no? Sí, lleva una arpía. Ah. Con arpía ya... Para rellenar es más que nada. En... Entre, entre las dos, entre la arpía y Ángel se suele sumar tres, ya sea tres de una, tres de la otra o dos, uno. Mm. Una de las dos. El problema de la arpía es que necesita venganza. Entonces, mientras menos cosas necesiten venganza, porque es: arpía es venganza o soy inútil. Sí, <laughs> completamente. Dada en vestida. No sé, el ángel si vas primero, aún tienes, aún tienes opciones de tirarlo así por el aire en el turno 3. Porque dices, sí. voy primero, no lo voy a gastar en otro turno. Y tengo turnos iniciales relativamente lentos. Así que gano recursos y ya lo gano, estaré más adelante. Es el tema. Es un poco quitarte cartas que necesiten oh. venganza. Oh, ¿qué es esto? <laughs> no, lleva el coste 7 todavía. ¿qué? Y lleva el coste 7. ¿Qué quieres decir cuando vais? Lo matar. <laughs> Tengo interés por saber cómo lo juegas si y es que se lo dejan jugar porque no creo que pueda este mazo hacer frente a mí. Lo van que en el y, no, y dejo de castear por hoy. ¿Está? No he visto la partida. No es que no quiera. No quiero que castear más. ¿Te imaginas? Chrome, Chrome ganando el top 8. Ana. Ahora tengo y... ganas de saber si lo gane. Me cago en la risa. No, no, dim, imagínate que lo gana. Por imaginar. Ah, que No puede contra. Si es malo contra Discard, es malo contra Villians, no, si es malo contra. <laughs> Otra para que desciende. Lo que te gano, te gano, supongo. A ver, si pones el muro de Berlín, puedes ganarles, pero no, no, no creo yo, porque tienes que sobrevivir un turno entero y después de hacer tus cosas. Si tuviera un, algún asalto o alguna cosa así, que pudieras incorporar en este mazo y no te doliera... Es que son, es que son caros los asaltos... Sí. Sí, o, o tienen, o tienen po poco ataque en general y cargarlos una vez jugados son caros de por sí y después tienes si que cargarlos pues es un turno muy complicado y muy tardío y, y yo, tus rivales ya te han ganado a esas alturas yo le probé con la que he sacado a salta, esta que se puede jugar como fragmento y es que es muy caro vale 5 y 5 es mucho Y este de coste 7, pues mira, si te toca al principio del todo, pues vale. Pero si no, es una carta hiper muerta. Si aquí, de eh. las cartas que yo veo más así, que dices, oh, esta carta sí que cobra importancia, es la 0-1. La 0-1, esa, normalmente la gente suele, no suele mirarla, no suele apreciarla. Pero esa tía te da la, los recursos para sobrevivir en la mesa. <laughs> y tú marcarle el ritmo de la mesa. No, no gastar tú tus recursos, que tienes que estar cargando a tus bichos y al mismo tiempo tienes que chocarlos. Ella es la que hace ese proceso. ¿Por qué la gente está tan, tan asustada con Marte que lleva a Lucius? Por Dios. No lo, no, sé. lo sé. No lo sé. Pisados. Si yo Marte no... El mazo de Marte no lo veo tan... Quizá... Tan como eh, parte de eso. Quizá. Contra Blood es buena que pega 4, pega pero es que mm, no sé, pega 4 con la M. me pican los ojos, yo no sé ni por qué. Y en este mazo Lucio sí es verdad que te cura, pero es bastante carillo. Eh, le digo, es que es caro, es circunstancial. Tampoco es que este mazo tenga cosas mejores, también todo se ha dicho. Pero... No, no, es que mientras más neutrales llevas, lleva, menos, menos activa el amuleto de atrás, que me parece que uh -huh. es la mejor carta. cartas. Entonces, si estás metiendo neutrales al final, estás perdiendo. En la... Ya, y, y tienes ahí ya, a ya, y es que Llevas un montón de neutrales: lleva Bascata, lleva Olivia, lleva Lucius, macho. El nueve, es una barbaridad. nueve no, cartas, ya estás hablando de un tercio de, del mazo. Mm. No, un, una cuarta parte del mazo. Y, este, y esta es la mejor carta para bufarse a toda. Sí, está esta y la otra, la que eh, se hace activaciones de mesa, de que limpia la mesa al mismo mm. tiempo que te bufa todo el mundo. Y que hace muchísimo. Si juntas a la de coste 3, que es 1-1 con la, la 0-1, entonces puedes hacer un turno muy, muy bueno y limpiar lo que te ponga mm. delante. Esa es que está muy bien. Y si no llevara el, el otro presidio. Uh -huh. que es lo que dijo, o sea, que, esta que se busca la otra con la Evo, anda, ahí, ahí hace un turno devastador, para yeah. a las dos misma turno y, y así en siguiente turno si, si sobreviven es como gana el macete. o como debería ganar y lo que sí que veo es que en este mazo hay muchas cosas circunstanciales, porque por ejemplo Vazcata, si tú vas primero a no ser que tengas una Olivia no vas a poder utilizarla, es una cura de coste 3 eh... sí, ah, pero que roba Sí, sí, eso, eso es lo, eso es lo menos bueno. me, me, mejor que menos, mejor que Juana es, por lo menos. Sí, sí, sí. porque Juana, si no la jugabas por, por un coste excesivo y después te gastaba todo el turno para ello, no, no salía rentable. Es que es eso, le faltan, le faltan cosas a este mazo. De hecho, yo en mi lista, llevo, en la lista de la tier, llevo no sé, Juana, quizás mejor Lucio. Uh -huh. Pero más ser? aparte, puede ser. Que Juana es medio inútil. Bueno, supongo por 3 si la C o el área 2 sirve, pero. Eh, igual Juana roba, está bien. Y Juana, Juana es clerical y se activa con una muleta. Sí, sí totalmente. Me voy a dejar. Bueno, yo me gusta. me gusta bastante. A ver, es o una de mecánica de Juan robo los... que también hace daño a la mesa en early. Es más que nada controlar en early, que roba carta. Y después del 8 lo puedes jugar y te da un par de asaltos que se bufan con la urna. Sí. Pero aún así no veo yo este base de Clerical ganando al, al resto. No sé cómo yo aquí top topo la ¿verdad? Ah, mira, mira. Va a jugar Clerical. Sí, lo vamos a ver. Bien, más, me quedo casteando, gente. No me extrañen. Y bueno, la ha quitado la contra Forex, además. La ha quitado vampírico en lugar de dracónico. Ese enfrentamiento se le gusta, que Yo es que creo que dracónico hubiera sido mejor opción que vampírico, ¿no? En este enfrentamiento. ¿Qué, qué te dije? ¿Oh? ¿Que se van y así se va Forest? Se han cargado los de realización. Eh. <laughs> mm. A Al menos se han preocupado de no poner un fondo de pantalla. Que, que, que les lleve al baneo de Twitch a ellos y a mí sí. Sí, te, imaginas sí, que yo yo... Estoy... te imaginas ahí el rebote te baneaban a vos te imaginas de, eh, vamos a vamos a hacer un testeo de ver quiénes están haciendo el watch del directo pum pero sí si llevas fuerzas en tu lineup, tenés que banear al dragón no puedes jugar así no puedes arriesgarte a encontrarte ese match y perder porque te jugando a él no, es que el de dra Dragón creo que es el mazo más fácil de banear este, en este meta actual. Porque tiene muchas mecánicas que bueno. tú quieres quitarte de en medio. Parece que Marte es muy peligroso también. Por lo que sí, sea, que es muy peligroso. A ver mucho. si lo vemos. Porque está ahora... Marte, justo. Uh. Marte, uh. O sea, después de lunes tengo un miedo. Te juro. <laughs> Todo el mundo con lucios ahí a tope. Eh, Yo quiero que, abre, que abra a Chrome con el de Clerical y gane la primera ronda y después le pegue una palita live. Porque no, no veo yo a Chrome pasando de ronda. Se demoran bastante las partidas, ¿eh? Sí, te ponen aquí y ahora se ponen a charlar. Sí, pero si, oh, voy, voy a hacer unos pocos yo segundos tuve como, Yo tuve como 10 minutos esperando cuando estaba con el mío. Como, entran a la sala y esperen el, el, el aviso. Y yo, como, bueno, donde quieran, ¿eh? Madre mía, estoy avanzando mucho eh y es, no... que, es, es que te enseñan los mazos Y luego 10 minutos a esperar las partidas Y dices, ¿Me, se hombre, si me han olvidado ya los mazos <laughs> Eso es <laughs> cierto no, no sé ni jugar <laughs> Ay, Dios mío <laughs> okay, 10 años después juegan Deja apretado no, no. Entonces, Yo creo que el torneo duró 3 horas Pero tiene 2 horas y media de, de, de espera Habría avanzado <laughs> ya 4 <cuatro> minutos <laughs> Eh, eh Algo no ha cambiado Sí, están diciendo. Pero aún no empieza ¿cómo la no partida. Gusta ¿Cómo no gusta hablar? Vale, vale. Parece que ya. ¡Bien! bien. <laughs> Era que tenían que cargar el su de Hatsune Miku. Bueno, Chrome mm -hmm. es de los tuyos, ¿eh? Va ahí con... con la ídol. No, primero. Primero, es de un Segundo, yo ya no los uso más. Me traen mala suerte. No me digas. <risa> <risa> no les, no oh, les conté la otra vez. No ha abierto con clerical. Tiene mal. mala suerte la skin en un torneo. He, he utilizado las skins de un Mamuzume desde que vine del de Mundial. Casualmente no gané nada. El último torneo que jugué me las cambié a la de Love Live. Casualmente agotó mucho. Yo pues, lo dejo ahí. Datos, no opiniones. Yo lo tendría claro. Lo tendría claro. Datos, no opiniones. <laughs> Datos, no opiniones, literal. Hmm. A ver, Live. Puede dedicarse a robar cartas y ya está, estos primeros turnos, la verdad. El tema es que descartas, No quieres descartar nada. <laughs> o ya. sea, a ver, supongo que uh, tienes que descartar otro, el otro ajite. Uh, o puedes descartarte la, la, la sirena y ya está. Es que es, que es todo perder oh. cura. O sea, creo que la que menos descartas es Silón. Porque el sí, segundo iba sí, a, ser porque rompicio, a ser el segundo la uh -huh. Pero tras haberla querés y la sirena es útil. Supongo que sí, descartas sirena o si no, el otro ajite. Sí, pero... Es que tú quieres que robar más. cartas. Eh, la, la, todo lo que tienes son recursos buenos para tu mecánica. Eh, el el ajite lo, lo querés jugar, seguro. Uh -huh. Pero ¿Te no te ninguna de las otras cuatro. Pega no ataca, además. El bicho ese. Yo supongo que es la sirena o el otro ajite. Uh -huh. También pueden no hacer nada en el siguiente turno tirar doble descarte. No, porque querés encontrar oráculo y es un robo más para encontrártelo. Oráculo u otro descarte, ¿sabes? Bueno, ahora sí, tiene una sí, carta que sí que puede lucius. tirar. El Lucio sí que la, ah, la sí, puedes descartar no. sin miedo. ¿Ah, ahí sí, tienes sí. una carta para <laughs> ti. ¿En mano de mierda, Cron. Sí. Muy, muy lenta. Tal? ¿Qué hago? ¿Nada o nada? ¿Jugando? Pegas a la cara o a la. Pegas a la sirena, si se va a curar. Y hay que tirar vampi aquí. Es como, pff, la voy a tirar, pero. Ok. Ah, tenés que tirarla igual. Porque no tiene recursos Bumpy, ahora mismo. De acá al turno 5, que es cuando la puedes jugar. <laughs> porque le vaya picando un poco de vida, ¿no? Aquí sí. lo que puedes hacer es jugar a vampi jugar el, el regalo de bania y matar a el, al murciélago que pone el rival. Puedes hacer esto también. El Mira, es el oráculo. cuando robas otra Mira el oráculo. Este, ahí está. Te dije. Por eso que tenías que sí o sí te hagas con el agite tengo tenía el oráculo, tan chill. Y, y pasas turno. Sí. Y si robas a argente el turno que viene, le das la mano. <laughs> sí, literalmente. Sí, porque tendrías el y agite sea... más argente y ya está. Sí, esto es necesario no es necesaria que la tengas, o sea, estaría bien. Pero yo creo que el turno que viene es otra cosa. No sé qué, porque ese es el tema, seguir sin tener cartas en mano que quieras descartar. Bueno, Lucius sí. Pero... No sé. Supongo que la Hiten tampoco la vas a jugar el turno que viene. Supongo que juegas Lucius, ¿no? Para matar a un bicho. Y pasar el turno sin más. Sí, Depende ¿sí? de la mesa que te pongan. Porque ahora mismo no tiene miedo y, y piensa que con la. Con la. Eh, Lugon esta también te cura. Ahora mismo estás a 20 de vida, así que. Y por parte de Chrome, creo que está jodido. Haga lo que haga. No tiene cartas decentes. Sería jugar el 3-3 por jugarlo y ya está. No creo, ¿no? Es que es malo todo lo que haga. Es malo todo. Meter otro nudos. Una robo el 1-2 cuando muera el Sí, eso, eso es que es una buena cosa para intentar recuperar la mano que tienes, que es una castaña. Mm. También puede matar el coste 3, lo mismo sobrevive, lo mismo se activa venganza con esa mesa y la reavienta. Si piensa en el poder de voy a activar todo, genial. Ya, el corazón de las cartas. El corazón de las cartas. Ahí está. Si crees si en el corazón de las cartas, juega el 3, ¿eh? Pues si no, crean el corazón de la carta, el de robo. Está. Ahora hay una mesa bueno, más voluminosa. Mira, coste 3 ahí. Eh... Eso rampeo. Sí. Y no está del todo mal. Pero Lucios, te, te compensa mejor ahora este turno. El turno que viene ya es tu turno 4. Vas a hacer cositas mejores. A ver, no sé aquí en Mandarabania te sale a compensar, porque te, lo que te haga de daño te lo curas casi por completo con la de Exactamente. Sí, Exactamente. Te tres. Que que... un 3-3. Yo, yo creo que Rampear acá no le aporta nada. Mm. Lo, tiene mejor. Ma lo único que le aporta es que el otro no se pueda matar los bichos para robar, sabiendo que su mano es bastante lenta. Viendo lo que mm -hmm. hizo él en turno, en turno pasado. Sí, eso, eso ¿Sabe es que lo único. Acabamos con sí, lo sí. de intuir la mano. No hizo nada por 2 pp. No tiene Itsurugi, no tiene el Robo, no tiene el amuleto. Ya quedan pocas cartas en esta mano que pueden ser. Que es el 3-3? Eh, Garom, Doomlord. Uh -huh. Y poco más realmente. Sí, sí, sí. Que pueden ser estas cartas en mano. Que son efectivamente 2-3-3 y el garon Porque que no las pueda jugar y que no quiera. Otra Vampi, ponele también podría ser. ¿También podría ser? <laughs> o sea, realmente sí, puede ser. Eh, Maron, el escorpión, otra Vampi. Creo que otra Vampi igual la jugaría. O la Maid. La Maid también te saldría bien ahora. Arpea. Ya sabes que son cartas que no va a jugar. Entonces, hmm. si vos no haces nada, él no se puede matar las cosas y sigue sacando cartas que no puede jugar. No, es que imagínate sí. que se, se tuviera Maid, no tendría una opción de poder utilizar a la Maid, sino gastar el regalo a de baño. Vale, esto está bien. No tiene que invertir una garum simplemente por jugar. cada claro, todo es... sin venganza es inútil. Hmm. ¿Es Aquí esto es lugón Esto es Silón. Silón, sí. ¿Eso es el Silón? Y. Hechizo y que mate y lo que sea. Ah, a 17, a tenés de la, tenés la, la sel... para sí. el consecutivo, y sí, ya está. Ya con doble de la estás cómodo realmente. Más sabiendo su mano lenta. Exactamente. He visto que no ha hecho nada. En fin, encima le va poniendo el guardia ese. Mira, ya... Ya por fin puede jugar. <laughs> sí. ha <laughs> estado un poco, pero sí. Mira, aquí Itsurugi Maid le viene bastante bien. Ahí está la Maid. Juegas Itsurugi. Y pegas a la cara. Uh -huh. Ya dejas activo el Itsurugi. Tienes una carta de robo para el turno que viene. O sea. Pinta bastante. Ay, bien. Está, bien, está bien. También sí, puede jugar el, el 3-1 y hacer más agresividad. Pero no sé yo si es tan importante. Teniendo bicho en, en, ya en mesa, es mejor que guarde el 3-1 cuando no tenga bicho en mesa, ¿no? Y aprovecha el Face con algo en mesa. Y pues, mete a Isurugi y ya está. Eh, es que también está. El tema de ley Isurugi, como es una carta que tú vas a evolucionar, sí o sí. Eh, si Voy te, te juegan una dra bolos. dracha a él, es una un carta daño. de respuesta. Gana un daño turnos, sé. Lantuurnos. Bueno, mm. y. Y al 8, si llegamos al 8, pero estamos hablando que para. No, si yo digo más que, es que nada para, hablar, para responder ¿no? a un Drasael. Porque tú vas a evolucionarlo, si ¿no? sí te sirve para chocarlo. Y vas a poder jugar claro, el Galo con... y, y el Litsurugi juntos. Con, Ga con Garon ya le pega bastante a Drasael. Hmm. Pero es... Sí, pero con esto lo matas directamente, sí o sí. Y evolucionas este en lugar del Lichurugi. okay Ok. Eh, creo que es más daño, más daño. O sea. Va a ser el mismo daño. ¿Eh? A, va a ser más daño hasta que lleguemos al turno 8, que ahí sería sí. el mismo daño. ¿Entendés? Entonces, él da por hecho que no va a llegar al 8 o que va a dar igual. Sí, yo. Entendemos. Y que la Mampi cura no Mampi va made. a ser importante. Uh, la Maid está muy bien aquí. Mampi, el tema que frente a. Bueno, Eso frente no... a él con Maid está bien. Sí que le mete 4 de la Vampy, 4 de la maid. Y ya está. No, pero aquí va a descargar. Va a, a de descartarse el 3-3 y ya está. Va a ser Karon descarte y el hechizo de Itsu, no, Maron, Evo. Sí. Y, Evo, y, el va, y, te, y tengo Vampy. El h y tengo Vampy también. Mm, Ocho, que de hecho... Depende Depende de tener un Drachael, el otro. Va a ser. Supongo que va a ser tras descarte robado. descarte uh robado. -huh. Uh -huh. Dar más curación para el próximo turno. Probablemente Evo o Drasael. Si es inteligente, hace Evo Drasael. Sí, sí. Tú quieres protegerlo. Sí, 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 sí. sí. Y no Evo. Y tu rival ya no tiene evoluciones como Aperión. Así increíble. que te quitas. El... Con, un... con una. Fíjate, el daño se lo ha sacado de la chistera. Literalmente. Sí. <laughs> literalmente. Es un poco lo que decía, que. Gracias a ese turno que se pudo matar los 1-2, pudo llegar hasta, este, hasta uh -huh. este punto. Sí, sí, sí. A lo pasado con un rampeo. Por más que tragara 2 de daño más, estaba bien. O 4 de daño más. Uy, o sea, por no tragar, querer tragar 4, pero... ahora te tragaste 11. Sí, literalmente. <laughs> a ver, una cosa buena es el tema de que ya no tiene puntos de evolución ahora mismo, Chrome. Eso es lo sí, único bueno, es bueno que Ya pasa. no hay Doomlord que valga, ya no. Hmm. Bueno, Doomblor que valga con Evo, porque te pasa el Doomblor. Área de sí, no, 15, Pegasei, ¿no? no. Pega sí, 6, ¿no? Sí, 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 sí. Eso también existe. Acá descartás la, la Tyranny, supongo, la más inútil. Aquí de la él. él y Aquí de a él y ya está. Te curas, te pones te llevo, bastante llevo, bien porque protegido. Porque si no, es que te, va, te vas a morir. ¿No haces Evo? Te vas a morir como no tiene Evo. Ah, vale, vale. Lo he hecho ahí al no, límite. No, no. no es que se muera, pero es que es. Te guardas bueno, el nuevo para que para no. la próxima partida. Pues Quizás quizá no te mueres pero sí. Si te matan, te matan. Eh, eso es un mal robo, pero. Esto también es un mal robo, pero. Que no puede pasar por encima del Drasael. A él Tampoco ¿No? te puede matar el discard porque tiene recién dos descartes. Hombre, si no le mata eso, sí, ¿no? O no. no, no da igual, sí, con, le... ¿con qué le haces? Ocho. Tiene no, dos descartes. No puede, no puede, no puede. A ver, Pero el siguiente turno no te va a jugar al Noar con descarte supongo que, entonces que invertís la vampi y el lobo, ¿no? obviamente sí. hmm. aquí ¿No? tiras vampi y te quedas sin mano no, no la no invierte eso es raro a ver, también es verdad que robar la carta esta quizás es útil pero ¿ah? Okay. Pues ahora se va, a, se va a curar un montón con los hechizos. ¡Uh! Se va a curar ah. mil. Ya, se pone a full de vida. Casi. De hecho, es el triple-3, tres, triple-3 tres y ya está. Triple-3, ¿no? Sí. Da igual. Es que así se juega a discar contra. Uh -huh. A curarte, ¿no? A curarte y ya está. Y no, pasa, y no Hombre, eres el mazo que tiene los mejores guardianes ahora mismo de meta. Pero es que también no tiene sentido lo que hace Kron. O sea, banea Blood y es abierto Dragon teniendo el Haven y Blood. Exacto. Mm. Que no tiene sentido. No, ahora lo no tiene sencillo de live, Porque es que ni siquiera le ha hecho daño al, al racha que tiene la mesa. Es que tiene la triple 3 y ya está. No necesita ni ni el Noir porque el Noir porque tiene totalmente un 7-10 un ahí y a destrucción. Aquí se cura más. Y tiras otra gente. Porque ya no, ya no quieres tantas, ¿no? Te o sea, puedes quitar el Nori-Glan si quieres. Te guardes. Eh, yo mira, de he hecho, también Nori-Glan ¿no? y, bueno. y el hechizo, ¿no? Sí. Yo supongo porque ya quiere hacerle jaque, ¿no? Y Un mm. poco más. Se sea, curaba. bastante. va a ser 12. va sí. a 12 con doble vampi, ¿no? va a ser 12 con doble vampi? No. Ah, mira quién ha venido ahí. Uy. Esta es uh, un área. Sí, sí, pero no pega no. la cara. Ya. A ver, para, para conseguir que esta tía pegara la cara, tienes que hacer un mazo dedicado a evolucionar. 7, creo que es una barbaridad. Ah, con algo de suerte llega a 7, pero no es lo normal. Hmm. Sí, te encontras los tres escorpiones y la dos signos. Sí, <laughs> claro, ahí sí llega, pero. A ver, a ver qué le toca. No, no, esa no es, la, no es la carta que quisieras robar ahora Como mismo. Con esa sale la música muy grande, ¿eh? pero. <laughs> pero ya está. Ya está, se le acabó. Muy, sale muy grande la carta. Sí, ha ganado simplemente. Es lo que he dicho, sí, ha ganado simplemente porque abajo ha, ha guardia y se ha curado. Se curó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Mira, Galo. 20. 20, ¿no? Creo que se curó 20. Wow. Dos de las a él. Docilón, dos silón, dos hechizos de, hechizo de tren, ¿no? Y una sirena, sí, que no le cura. Sí, nada más, nada más. ¿Qué tal, a ver, si te cura 20 está bueno el deck. Ya, obviamente. Es que mira, ya no puede hacer nada. Aquí es, tiras a Gallum por tirar, eh, limpias la mesa, con Vania terminas no. de limpiar la mesa, pero se acabó no. la partida. Y ni siquiera no sé. le va a dar tiempo a hacer la jugada. Sí, no le dio tiempo da a hacer la jugada. El... Haga lo que haga. Hmm. No, pero mira, no, ahora le el... juega <laughs> este, 6 de daño no, y Ana. Te... Sí, pero ha jugado, Impostor... ha jugado como. Muy... Nog mejorada. No, pero ha jugado no, mejorado, ha jugado las partidas como muy acobardado durante todo el rato Chrome y supongo que seguirá yendo como empírico, no vamos a ver a clerical oh pues no, oh, sí sí que ha cambiado de está eh, eh, bien para el 2-0 rápido está bueno <laughs> Hombre, a afuera ver a supongo que yo lo dije quizás tiene sí. yo creo que a sí puede sí porque si pones el muro es el depende muro. porque el tema es que fueres depende mucho de lo que tenga porque si tiene el OTK, tiene el OTK. <laughs> ¿Sabes? Pero claro. Después nos roban hoy Alicia, ni, ¿no? no encima, la Uy, persona, y Alicia. la mano que tiene la IFO ahora mismo no es la es mejor verdad, del mundo. De la versión de Alicia. Así que es mejor para el claro. Claudio. Sí, claro. Y la sí, mano es si hay, bastante hay una, Si hay una partida que puede ganar Haven es esta. Sí. sí. Ah, la empezamos bien con el osito al principio. Venga. Una carta que te devuelva los furros. <laughs> El buen oso. El oso loco. Qué súper estúpido esto de que necesitas una carta de coste uno para que los furros estos sean la, la leche. Los buenos furros. Está viendo a ver si se come algo. Pichín las eh. <laughs> la carta es dorada es que es muy buena la mecánica que tiene. Eso de que te, te vuelve a meter cosas en el mazo y tal sí, cicla es, es muy estúpido. Y Porque te, si la tienes en mano, te permite que los primeros turnos hagas lo que quieras no a, a teniendo Valkyria, hermano? No creo, ¿no? no ¿Eh? ¿Va, no le ¿va le a meter a los comer? furros en el mazo? Además es que Valkyria al 4 es brutal. Ah, si tiene, tiene que comer uno, pero si tenemos que elegir, no me comería Plumeria, no me comería no. Valkyria. También si no quiere comer, puede jugar el, el otro costado directamente y devolverse sí, el oso. Devolver el oso y ¿Sí, con el 2-1 mata a uno. Mm, tampoco está mal. Mm. Pues se va a comer al furro. Depende, depende de la que quieras jugar. Si sí, quieres jugar una, te comes la otra, así que. Ah, vale, vale. A ver, plumería? Quizás quizás come plumeria, porque da por hecho que el... va a tener que usar helada para matar un guard. Es bastante probable, tiene muchas guardia este deck. Sí, pues, tiene sentido eso. Sí, se vale, ya tiene una de las mecánicas, de ahora mismo Strong. Está bien. ¿Por qué tiene que comer uno para robar? Bueno, eso es también, claro, si, si tu mano te gusta mucho, quizás no quede roba. Sí. A ver, comiendo uno solo está muy bien por el hecho de que te va a ganar la, la presión de la mesa, mejor que la furra. Y cualquier, esta es carta, cualquier, carta, cualquier carta de tu deck es peor que Noilis. Por eso siempre es, comes. Sí. Mm, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Literal. Esa es el razonamiento. Guay, tiene ahora las dos furras. A ver, esta la va a matar. Así que será osito furra defensiva para que la otra lo choque aquí y lo mate. Creo que, creo que el... el guardia es hombre, creo. Sí, es hombre. Es un... Por lo menos lo parece. Yo, yo prefiero no investigar la sexualidad no, de, los, de los furros. No, 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 estoy aquí. no quiero asumir el género de nadie, pero me parece. Sí, lo parece, sí, es, sí tiene las características. Es la especie... Sí, que, Jorge que puso un hechizo, ¿no? Es un fureo, y me dijo. <risa> <risa> no sé, os entendéis entre vosotros dos. Es un fureo. No, pero es, es un turno bastante sencillo de jugar. ¿no? A ver, tiene las tiene, A ver, hay tigre, hembra. Disculpame. <laughs> ¿Hasta dónde me llega la biología? Uh -huh. No, si ahora panteras son todas mujeres. No. <laughs> si la pantera no rosa era un tío. <laughs> Aparte, ¿eh? ¿viste? Sabemos que un tigre no sumamos su... su, su sexo. Ya está. Mejor. Esto es un turno un, un tanto extraño lo que ha jugado ahora Chrome. Es de, ha gastado muchos recursos para un turno de respuesta a un bicho que ya está en la mesa. No claro, persona rentable. Déjalo que ahora. ahora sabe jugar el deck. Déjalo sí, cocinar. Sí, sí. Ahora sí viene lo bueno, animal A ver, a ver qué se cocina, porque ha gastado una de las que te hace curas de coste cero y una respuesta así para esto. No sé yo Este acá es lo que yo te decía Daba por hecho que Valkyrie Iba a tradear mm, wow, Sí eh, claro. Además que le sale no. súper rentable Mira el daño que hace 5 <laughs> Sí, pero ya es una amenaza De que si no la matas Es una amenaza De que si no te la cargas Se va a estar ahí molestando Y ya tiene 5 de ataque Para poder enfrentarse a la Eluvia ah, Es que sabes que este turno Sí o sí va a tener Va a tener que bajar A, a la Eluvia esta Pero el tema es que tiene hechizo de cero Sí, limpia. Se lo hace gratis y deja un turno a free de hey, Lupi. ¿Y ahora es cuando la vez que hace? ¿Te puedo... a ver, no, puede dejar una buena mesa. A ver si sigue robando así de mierda. No eh, va a ir a ningún lado. <laughs> ¿La Alice cuándo es que roba? ¿Con tres o con un con tres ya roba. Con tres ella sí, sí, sí. roba. Con pues tres bueno. bueno, vas a tener que transicionar este turno con un Evo y el otro también. Que pues ya tirate la CICIA sí. para que robe algo. Si es que ni matas la 6D, ¿no? Ah, no, claro, esto pega entre, entonces sí. Sí. ¿De qué te hace Water Fairy, eh, o? No te la levantás. A ver, por poder podría levantarla y volver a jugarla. me la va a suicidar y luego ya se levanta otra cosa. ¿La levantas bueno, y bueno. juegas una hada para sacarte la otra? No, mira. Se levanta el hada o juega jugar el, el oso. oso. El oso y se levanta nada. hada. Ah, doble oso. oso. Oso y Oye, oso. hada. Oso y hada. A la Lene, cierto. Al la Lene. Usted tiene que jugar un hada. Uh -huh. Esa no. Bien. <laughs> ¿Qué era la del tiro? Bien. Sí, la reviso igual. Sí. Pues <laughs> aquí... Aquí está, está bueno. mal la cosa ahora para Chrome porque es de... Eh... No tengo cartas en la mano para poder hacer mis tiene, cosas. Tiene el poderoso Lucius. ande Lucius. Pues sí, sí. Ojo, que contra Fores lo evolucionaste y te cuesta uno. Uh. <laughs> pues juega otro. Y te quedan dos PP para jugar la... Oye, oye, que mete una jugada ahí fuerte, eh. Lucius es poderoso. Está ¿Qué ¿Qué la rota. Se supone que juega la tipa esta de dos Lucius, Evo, Lucius. Y el hechizo sí. es cero. Y ya el siguiente turno de tiras de Olivia y lo que toque. Es que es horrible hacer, ¿no? tener tan poca mano. También puedes <Ris> no hacer nada, sí, también puedes... <laughs> En este enfrentamiento es que es horrible ¿no? tener tan poca mano. No hacer nada no es una mala opción, porque tiene la mesa también muy. Cata, eh, una mierda, ¿no? No, es que fíjate, sí, pues sí. La, la mesa que tiene ahora mismo la If, si la dejas tal cual está, eh, tampoco te dolería demasiado. Ah, es que funciona eh, Le va a dar tiempo ah, a hacerlo. Verdad, que... verdad que tiene que fusionar. No? Evo... Yo hubiera tirado el hechizo primero, pero está. Ta... Bueno, pues. Ah, a mete el QS al revés Mete todos no, sus recursos y. y vomita todo y que sea suficiente, ¿no? no sí. No a ver, es una mesa muy buena para, para ciertos enfrentamientos aquí ahora mismo. Porque tiene un guardián ahí, soy 6, que eso ya gastado sí. bastantes recursos y hay mucho daño detrás del guardián. A le, le debería costar ¿no? limpiar esto. No, sí. Ah, no, creo el... que, no creo que pueda rara. con todo, pero tampoco necesita. Ya. A ver, puede hacer Noilis y te daría Palicia. Noilis, Alicia. Y luego la hada. Bueno. Ya no. Toda ya supongas ese igualada, ¿no? Y juegas a Alicia. Sí, supongo que sí. Ya o sea, si sí, ha hecho, sí. Juegas a Alicia, Alicia lo estampas contra el 6-6. Después usas el. La coste 2 de Bounce, que tiene el 1-1 de asalto, para uh -huh. rematar el 6-6. Y el 8-8 lo dejas quito. Ah, lo único bueno es que cuenta con eso de que no hay. No hay demasiadas cartas ahora mismo del, del bando de Shrom. Y dejas un guardián, que quieras que no, no está mal. Bueno, A ver qué se roba, Chrome Pokémon. Es. Oh, mira, esta no es mala. <laughs> esta no es mala, precisamente. supongo. Está activa. Sí, claro. Sí, porque hay un buffado. Eh, vale. No vale. tienes que tradear. La juegas sí, y ya está. A no ser que no, se la quiera guardar porque... para, para más adelante. Sí, yo creo, cara, yo ¿no? creo que quieres pegarle 8 a la cara. Bueno, no. Por eso. Ah... Vale, entonces. Vale, bueno, la juegas primero, parla. ¿no? Y buffa y igual. Allá, ¿no? Te da igual. Allá y después no, después puedes la juega No, el tradear te da igual, jugarlo antes o después. Porque es como si gana la vida <laughs> después de atacar. Mientras no esté muerta. Pero la juegan, ¿no? Porque... O sea, quiere eh. guardar para más adelante porque piensas. Más que adelante, va si lo quiere matar el turno que viene. Por eso lo digo yo. A ver, es, es una forma de ganar otro buffo en turno que viene si tiene algo, pero es que no pero tiene si, nada. Si, si, <laughs> se si se roba una mierda? <laughs> es que no tiene nada ahora mismo, ese es el problema. El sí, guardián el este la ha la jodido la muchísimo a Storm. Aún bueno, así puede que gane porque el enfrentamiento es bueno. Bueno, está que se roba un tamlin. Sí, también, es ¿verdad? Se roba un tamlin y se le termina la joda. Da igual que el tamlin esté activado o no. Tamlin, Tamlin. Sí, sí, literal, y se acaba la mesa. Pero no, no, no está robando nada decente. Nada, ah, pues, pues lo va a matar. ¿Qué es eso? Se roba tamlin, era Tamlin, se le termina la joda. Sí, sí le mata a los dos bichos. Y suerte con matarlo con la 2-3. Aquí el tema es que como ya no tiene puntos de evolución, está bastante mal. Ah, ¿no? la sí, está esto. Ha, ha, ha ganado, tío. La ha, ha ganado, ganado no sé. sin mano, con, con unas cartas muy malas. Sí, es un mazo muy agro de mesa y ya está con Evo. y Alicia, yo qué sé. Pelea de inválido a nivel. <laughs> Pues sí, esto es una pelea inválidos, en toda regla. El tema es que, viendo lo que estamos viendo ahora en este enfrentamiento, en Dragónico también puede pasar esto. Te ponen un muro de Berlín también, igual de gordo, sobre todo si es de bufos. Te ponen un, un dragón de estos que es indestructible, con 50 bufos encima, y ya está. Y estamos ante el mismo problema. Y mira Lucio al final, que ha permanecido vivo durante toda la partida. <laughs> sí, Para que nos riamos de él. Ha ganado la partida, pegando la cabeza. para que se roba. Ya está. Bueno, eso, mira, eso sí va a robar con la Evo. Eh, ¿Y, y si la Evo le toca ¿no? Total, todavía, ¿no? Eh. no, le falta. Eh, le falta dar. Porque ah, esto no activa el amuleto y esto no cura instantáneo. Con un PP ya hubiera ganado. Sí, le falta, un, le falta daño. Bueno, creo que no le importa. Bueno, igual. Igual. No, no, Porque ya con. Ah, eso claro, déjala ambos. también. sí. Mm. sí esa, a uno de los que tres a, mismo, a este sí, sí, lo mismo a este punto. A este punto da igual. Esa la quiere dejar viva, la que tiene en, en vestida, en emboscada. ese es otro problema este deck te bajan un 1-1 guardia y tienes que gastar 25 de daño en matarlo sí <laughs> madre mía es que es, es desesperante lo que, lo que tiene la IFA ahora mismo en la mano venga por lo menos roba ¿me roba? sí, otra va venga Así robando mira, tiene la loli Pero tiene la falta... loli que son todas. Ah, esa. <laughs> no, ya le falta que esté activado con 20 y que le baje. Sí, un... El sí, muro y ya está, ¿no? Le falta? A ver, si va a jugar el muro entero ese, pues le jodería bastante. Pero me parece no sé que. Cuánto no va, no debe ir tanta tampoco. No. O sea, que va a ir 15 tirando para arriba. No, pero si te la devuelves, juegas dos veces el hechizo. <laughs> no, pero primero tiene que tener 20. Mm -hmm. No, no ¿Y sé. no lo tiene ya? Tiene 20. Ahora no supongo creo, que si está haciendo esto, es que sí. No sé. Si llega a los 20, pues aguanta tu turno, ¿eh? Porque eso ganan guardia todo. Pero supongo que sigue intentando por eso, porque no puede. Pinchad el hechizo, que lo veamos. <laughs> Estás tú que lo van a hacer. <laughs> ¿Te imaginas pinchar en cosa? Que nos dieran información sería espectacular. Ah, pues sí, sí que llega. ¿Es que bueno. <laughs> Oye, que va a perder... Que todavía puede perderla, ¿eh? Que todavía puede perderla. No, ¿y no, no encima, o... qué es eso? Sí, ¿Sí? Que sabe, ¿Sabe que tiene la munición ahí en la mano para hacerlo todo lo que que quiera? Esa <laughs> es misma jugada. No. Vaya. No... No, esto ya se cura mucho. Oh, mira ah, no, que da da igual. venido da Igual, porque he robado, pero no. Ha robado de un instantáneo, ¿no? Eh. La Pier igual no sirve para mucho. O sea, le va a meter 3 área. No, no, no termina de limpiar, no, no. Oh. No. Man, para eso juega. No limpia, risa, boludo. <laughs> uh... <laughs> Qué triste, no, si te tío. Te es terrible esto. Oye, que el otro, que se empieza el otro a, a robarse a la Alice y le cae, ¿eh? <risa> <risa> Fuera de broma. Madre mía. Es que el tema de la, mm. la 0-1 esta que te la devuelves y te vuelves a poner el hechizo una y otra vez, una y otra vez. Sabes que Las hadas van a ser un peligro. <laughs> sí, sí. Fíjate que si esa hada hubieran tenido asalto. Quizá ahora, ahora sí que podría haber sido relevante. Ya. Yeah. Aún se le puede robar, eh, la de la que da asalto. Tiene dos copias, ¿no? Eh, lo preocupante son la, las legendarias que tienen la mano ahora mismo live con el hechizo. <laughs> Eso puede ser muy doloroso. Sí, sí, sí. ¿Lo juega directamente? Claro, voy a meter un... un ¿Qué haces? ¿Esperas un turno? Pues tradeas dos y te jodas. Sí. <laughs> Ahí no está. es que puedes hacer otra cosa, es que no... Ay. Es que no guardia. Mira quién le ha tocado. Oye, que le puede volver a hacer lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Me pasa que al siguiente turno ya sí tiene la otra que limpia ya. Aquí lo que puede hacer es eso, llenar la mesa de, de hadas aún encima que tienen daño a la cara y hacer, pasar el turno. Con ellas en crecidas. Además, que tiene que matarle todos los bichos. Sí, pero es ganar un turno de la cero. Ley... No, es que tiene que matar todos porque si no, la Lady le limpia. Si le va a meter mm. 58 de área. <laughs> o sea, si no, limpia, si no limpia todo el bicho, no, no sirve, ¿no? Exacto. Ya. Yeah. Bueno, esa por lo menos pegan tirillo. Me Así son todos los bichos. <laughs> no, 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 no. Ha ido, creo que al peor sitio ese tick. Madre mía, qué partida. <laughs> les da en vestida, ¿no? ¿El hechizo no? No, no les da en vestida. Madre mía, mira. Qué pena. <laughs> qué coriláceo. ¡Bum! <laughs> A dormir. No, si limpia, ¿eh? ¡No! 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 Me podía haber limpiado, tío. La la el, bueno, el sufrimiento de, de esa. Ahí. Llega a el... limpiar y es que le podía ver hasta ganar. Pero. ¿Qué gana? Pero, pero el hechizo que el el hechizo play, no puede ser destruida La ¿no? play de limpiarte las sabe la, la de. Las hadas ganan, no destruyen por el <laughs> hechizo. Eh, sí, de que no pueden ser destruidas por efectos, pero sí por daño. Sí. por hechizo, por daño eso. O sea, tirar la, la y lady... Por 8 y... ¿Cuánto le pega? 58, ¿no? Sí. Y encima tienes el, el cura que te cuesta 0. Y el cura te, te cuesta 0. ¿No? Oh, <laughs> estoy yo loco. Mira, mira. Ping, 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 bueno, ping. Está pensando y Lucio, mucho y... Y el sí, Lucio sí. hasta el infinito y más allá. Pium, 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 pium. Pap. Y ya está. Bam, no, bam, ¡Pum! ¡Pam! 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 ¡Pam, pam, 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 pam! Buenísimo, Lucio. Buenísimo, Lucio. Lo más estresante es que Selúcios está ahí desde el principio de la partida. Dios, no, <laughs> que acude de partida, por favor. También es que es el, es el <laughs> counter perfecto para Forestan porque Forestan si le pones pues ciertas pierde. cosas, no puede pues hacer nada. Pierde. Va a, ser, va a ser alto pues, pues, counter. Pues, pues casi pierde. eh. Leaf, le falta ahí. Eh. Hombre, con el Leafman sí que hubiera <laughs> jodido bastante. <laughs> Vale, la mano es afuera. <laughs> no pinta nada esa mano. Y por la IV también tiene que quitarse todo. Uh, no, es, no es la mejor mano esa, pero bueno. Se van a estar mirando otra partida entera. Porque no tiene nada que quiera jugar ahora mismo la IV. <laughs> jugar el oso por, por, por jugarlo, básicamente. Hmm. Aquí te puedes jugar al Isurugi. Al Isurugi. No te duele jugarlo. Mm -hmm. Luego ya puedes tirar a y si el escorpión si quieres. Y también te vas, vas eliminando lo que te va a jugar. Que Sabes que juega muchos bichos. Y este teniendo dos de culo y dos de ataque vas a poder limpiar casi cualquier cosa. La única cosa que no podrías limpiar es la guardiana si entra desde la versión de que es invocada la guardiana. Pues juegas eso, no tienes otra cosa mejor que hacer en la ir. No, no, te viene bien, te viene bien. ¿Sí? Está bien que tú adapten al salto. Oh, va a jugar a esta ya para limpiar. No está mal tampoco. Siempre tienen la opción de devolvérsela. Y tampoco es que sea una carta que digas de si no me la devuelvo, pierdo. Hmm. Pues aquí es. Va a jugar el escorpión para matarla. Yo creo que sí. Sí, no quieres que se la devuelva. No pierdes porque será la vuelo, pero es que el para qué vas a dejar que, que la tenga. La activa el siguiente turno, por si ahora, mm. ahora hace un turno de llenar. Con Ada o bichito, que sea. Ya, pero es que no tiene nada ahora mismo para, para eso decir de que lo hubiera llenado a la mesa. Los bueno, no tan sean se han antes. Sí. Los no tan que se han faltado antes, literal. Aún así, sea, yo creo juega, que si no, juegas no, a las 4-4. Pegarse 4 -4. de la cara. Pegarse de la cara. Hmm. Is free. Es gratis, dejas un 4-4 en la, la mesa con Alicia, ¿no? La lista de la F fue con Alicia Entonces sí, sí. todo daño sí. que entra se queda sí. Y creo que es la mejor oportunidad que tienes para hacerlo Ya después del turno que viene tienes evoluciones y demás Sí Limpia su mesa Tampoco no, hmm. es algo increíble Pero se la limpia Ok No quiere Quiere, quiere aprovecharlo más. Hombre, limpiará una mesa. Lo bueno de la Galon es que en este enfrentamiento limpia lo que quieras. No hay nada que pueda sobrevivir a, a la hostia sí, de ella. No hay Noilis para tener ya tu hadita de daño preparada en la mano sí. contra su Durlar, ¿no? Para... Sí, y el turno que viene ya puedes jugar a la 1-2 tranquilamente. Ahora mismo no vas a sacar el partido. Jugarla a ella porque no tienes ningún jugar Noilis. ahora ella, algo más la 1-2, ¿no? liceo Plumeria o liceo Sí, esa es Plumeria. La, ¿no? la mm. o, o una da o si quieres, pero. También puedes jugar Perdón. a Plumeria. No, es, es que es lo mejor. vamos eh, o sí. Loso. Bounce o Loso está bueno también. también mm. uh -huh. Bounce o oso no... también, también. Sí, Novilice y Bounce. Sí. Es que Plumeria verdad, ahora mismo no tienes prisa. No tienes prisa para jugarla. Y es el, tu fuente de curas, que ya tiene Robevida. En caso de que quieras tenerla como, como claro, eso, no está mal jugar Plumeria porque la, si es de tu nuevo, quieras jugar una así o sí, si tiene asalto, pues daño. Mal no está. Nah, yo creo que esto es Neville, Neville es Guardián. Es? Que la juegue con cualquier costado pero que la juegue. Sí, y el tema es que no sé si le va a dar tiempo, ¿eh? <laughs> que que haga lo que quiera. No, ¿Qué? no no ¿Qué? le da tiempo vale ah evoluciona face en vez de jugar más mesa o sea, es la bien cosa bien. no está tan, tan poco mal que digamos sí, es bueno. Nah, bueno tiene tiene tantas galon como quieras tener algo es algo ahora el otro sabe que no puede que no va a poder tirar el duro tranquilo porque le va a poner nada al otro uh -huh. Así que supongo que ni, ni me la con el Dulor, ¿no? Sí. Terminó más de escribir esta cosa. Lo de la Nobolis es que inutiliza completamente a una carta de, de vampírico. Y eso ya duele bastante. Y por eso se lleva uh -huh. signa. No solo por eso, sino porque es una mecánica de ganar partidas fuera de eso. Ah, pues mira, va a va darle de comer a este. Ok. No veo la situación en la que el Dawnblor sea buena en este enfrentamiento ahora mismo, pero vale. No, se lo mostrás para que él gaste las hadas. Uh -huh. Y vuelve, encima te comes una gana para decir: No tengo más, no tengo más. Uh -huh. Y tenés otra, tenés otra. Se llama Juegos Mentales. <laughs> Esto es fácil. Él no jugaba, le juegas Dunner. Jugaba, le juega, ¿no? Uh -huh. mm. Eso es bueno Encima tiene que lidiar con el 7-7. Bueno, uh -huh. es verdad que no tenés venganza, eso sí. Es verdad. ¿Sabes? No tenés venganza. Y ya está, ya no juegas nada más o sí. O de, no, dejas un Puedes hada. Dejo... Puede jugarla. Con dejar un hada ya, ya le jodé. Hmm. Porque además te, te guardas otro hada más de la misma Novelis. Sí, sí, sí. <laughs> claro, ahora el otro no tiene venganza. Y no puede ya. hacer Dullar. Busca otra cosita. Pues, pues tendrás que robar y buscar cosas. Sí, aquí sería dedicar el turno a robar. Tiras el slide eh, Tiras el 1-2. Y ya estaría. O tiras Como el Ángel tirado... y tiras el... Puedes tirar el 1-2, el slide y el Ángel. Y dedicar el turno enteramente a robar. Hmm. Lo único que te, te dejas ahí que te pueden te pueden partir la boca. Vale, quiere el Izurugi porque tiene una Evo útil. Oh, mira quién está ahí. Pues, su boca. O sea, a ver, si quieres sacar más Evo la puedo bajar, pero acabo de usar. O Esa se la guardo. Es que la aquí la main no sería mejor. Pero es que claro, la main te, te la quieres guardar nuevamente para descartar la carta que te pone Venganza. Mmm... Bueno, está, que si está yo... ya con la vida muy baja, ¿eh? realmente baja, ya 12. Venganza es que no baja. hay forma, sin, sin gastar a la maid no hay forma de matar a este hada sin gastar el recurso del Doomlord. Del mm. Lo bueno también vale, es que va. está solo a 2 de, de la venganza natural. ¡Oh! Esto descarta vale. el Doomlord. Ya pasa el Doomlord, dice. Si ¿sí tiene otra no traba. <laughs> Paso. Paso. Mi Dullar pegase ya la cara, suficiente. Además, ¿Cómo te activas venganza ahora? Eh, si te hacen 3 de daño, Eso es de lo que dependes ahora. Suerte. Vale. Ahora mismo no puedo Y tú tienes un tick más con el 1-2. Bueno, te la puedo activar con. Haciéndote uno y dos con la otra, pero te quedas ah. diez y, ya, y, no, y no ha activado un turno malo. Bastante malo. Vale, aquí puede que juegue a la 1-2 eh, esta de las hadas para, para curarse con ella y ganar la, la habilidad. Mm -hmm. eh, la habilidad se cura de 3. Y puede dejar el, el hada ese en la mesa. Que no es que le deje en la mesa, sino que pega también a la cara con ella. Sí, sí, sí. Le puede pegar a la cara. Evitas que te juegue dulor simplemente para pegar. El problema es que le he dejado a 11 y ahora él se puede poner en venganza, Chrome. Y con el, mira, con el 1 2 directamente. Por eso, puede hacer el 1-2. Eh, tira eh, Gallon. y la 3-1 y hace muchísimo daño. La verdad que sí, hace muchísimo daño. Y además que ya no tienes nada de daño. Así que tu Dulor al siguiente tú no para ganar... No es, mal, no es mal plan. Y te que tirar la, la, la última hada de esa Novelis, Porque sabes que no hay más hadas. Incluso si te guarda el escorpión y la otra coste uno, con el Dulor va a tener un, una, una que pegar y atrás y un tras 3, 3 Así que entre el daño que hace y tal, limpia todo, seguro. Vale, ahí viene Galo. Garon y Maron, ¿no? Este turno. Yo creo que sí. sí. es parte la cara. A no ser que quisieras jugar ya al escorpión, pero yo creo que no hace falta. Es que yo creo Porque que el es tienes... escorpión con la otra. Así que para, para Exacto. Exacto, aquí sería jugar al Malón y ya está. creo que uh, No, a mí me gusta lo de. Sí, lo de Signa. Signa Signa con escorpión Setearla. está bueno. Setearla. Setearla. Al próximo turno hacer quitarte la dada que te pueda joder. joder. Uh -huh. mm. Y hacer eh, ganarme igual con Dumblr. Yo lo que de sí, de sí lo hubiera dejado en la mesa. mesa. Yo lo hubiera dejado si en la mesa. A tiene... un punto más de daño a la cara. Eso, eso sí es verdad. Y es un PP sí. menos que gastar. Porque ahora mismo lo que tiene en la mano gasta todos los PPs del turno que viene. Sí, sí, sí. ¿Cuánto daño tiene? Ah, tiene esa. Sí, ha ganado. Ya, ya ganó. Pero <laughs> pero existía la posibilidad bueno. en caso de que no lo tuviera. Aquí bueno, no le, falta, ¿no? No, le, no le hacía falta, ¿no? No le hacía falta. Porque podía haber jugado el oso, levantarlo, y también y en la noche también. Es ah, verdad. Yeah. No uh -huh. hacía ni falta el hechizo hecho. No, no, es no, verdad. Bueno, pero la partida, al menos esta ha tenido un poquito más de interés que las, que las anteriores. Porque la de clerical ha sido de pelea de inválidos, prácticamente ha sido metaposita. O me estaba durmiendo en esa partida. No, vamos a avanzar porque. Eh. Sí. Bueno, ahora toca Zee sí contra, contra Burn, que es yo que creo en, que Zee sí es otro de mis candidatos. Entre que tardan un montón y luego esta partida de gente haciendo nada, está siendo pesado. Y eso que estábamos hablando antes de que es un meta muy agresivo. Sí, sí, el problema es sí, sí. muy agresivo salvo X enfrentamiento que dice, pero oye... Sí, que son unos enfrentamientos prácticamente counter. Eh, a ciertas mecánicas, no, no que sean counter a un mazo concreto ni no, nada, no, si es sí, sí. counter a mecánica. Que tu mecánica es esta, no te preocupes, yo voy a poner el muro de Berlín. Ya está. Hay dos sabores, uno el de clerical y otro el de, el de el de dracónico. El de dracónico tiene también forma de ganar por sí mismo, sin ser solamente eso. Porque te fijas, ha ganado estrictamente porque no pudo matarle. Al, al otro que estaba bufándose todo el rato. Literalmente. Le lleva, a jugar, un partida... link. Es que le lleva a jugar un Tan Es que le llega a jugar un Tan que lo mata y ya tiene que volver a empezar. Si hubiese robado un Tan link y ganaba, creo yo, eh. Sí, para mí, sí. bajo la cantidad de bounce que tenía sí Sí. Es que es eso? Lindo. Tiene muchísimos bounce este, este mazo de Forestal actual. Porque entre los, los furros que son bounce que te puedes recuperar. <laughs> o que hace bounce a sí mismo si, si quieres. Eh, entonces lo puedes sí. recuperar en todos los momentos de la partida que, que te apetezca. Llevas poniendo lleva osos Encima encima lleva a los oso que te dan un bounce a morir. También. Sí que era un montón. Un montón, un montón. Super bouncer. como que ya termino termino de escribir antes de comer yeah, vamos a avanzar un poquito más ahí bueno voy a espalmear voy a espalmear la, la tirolis cuando termine ¿eh? te aviso ni mira creo. aquí tenemos el mazo de Sai que es un ¿Cómo mazo más. No, carga el, mágica me sorprende yo, yo jugando spellbook que bueno sí, sí. a barilis eh, y todo lo demás es lo que ya conocíamos bueno Blitz también es nuevo sí 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 a ver, el cambio es, como Amarilis es tan buena, ya no puedes llevar Freya. Porque Amarilis yeah. tiene tipo. Entonces ya no roba a llevar. Entonces volves a jugar la orquestral. Ese, ese es todo el cambio. Mm. Todo el cambio del deck. Después mantienes el gato porque el era en Urano. Urano a mí me gusta más por el, por, el, por el tema de que te puede hacer unos 9 de daño bastante fácil en este deck. Y son sí, bastante... Sí, porque no paras de robar durante toda la partida. Pero es verdad que por 4 ya es un poquito más complicado entonces usas el gato que ya sabes que funciona desde la expansión anterior y blitz es un poco para darle velocidad y curarte un poquito ¿no? sí un poco más Tengo un poco más que eso y el el story el hechizo este de descartar y robar y si menos 20 cartas etc ese sigue siendo bueno aunque urano no se lleve porque es, es un a avance mí... muy rápido del mazo sin urano no me gusta llevar a 3 pero bueno la gente no me gusta llevar a 3 igual entonces, a ver, tres sí que sería un Yo pondría. Yo pondría, yo pondría a. Eh, ¿Cómo se llama? Tengo acá la lista. De hecho, lo que estoy escribiendo ahora. Eh, Stay in Paradise. Una ah, Stay vale. in Paradise. Para buscarte orquestral y buscarte Story. Sin Ya. Yeah. en final, orquestral en este meta va es a importante para subirte la vida, ¿no? Te hacen Doomblor, pum, orquestral, la bufás, te subís la vida. Le hace lo mismo que le hacías con. Sí, tiene sentido. Uh -huh. Y después se queda uno de vida. Entonces da igual gastar el daño, ¿qué te importa? Uh -huh. ¿Sabes? Sí. No de vida, la misil, muerto. Será por daño que te falta. ¿No? Y el hechizo del gatete. Sí, el gatito. Sí, porque el Doomlord no? solo puede. Solo puede prevenir un turno de que tú juegues tus Simaels y todo las más con espadas y tal cual. Pero el turno que viene seguirán estando ahí los Simael. <laughs> Que eso es lo que tiene clerical, pero Simael tiene asalto. Sí, es parecido, ¿no? Un bicho muy grande, pero este te pega la cara. Simael es que es la carta que le haría falta a clerical. Pero sin, obviamente, la mecánica de carga mágica. Por sí, ejemplo, tú le pones muy... la habilidad esta que tiene el, el la dorada, de que reduce su coste de curaciones, en lugar de carga mágica al Simael, y entra en el tirón. Ahí es clerical. Siempre, si, si esa carta te hubiese en vez de guardia, asalto. Pues... Sí, muy bueno el mazo. No, bueno. pero encima él tiene asalto, guardia y golpe letal. Hmm. Pero le sí. pones eso, carga... Sí. Sí. Coste, coste 12. Tú dice Nippel, ¿no? Carta de Cu clerical. Cada vez que... Oh. En vez de carga mágica, cada vez que te cura... Coste de uno ¿no? Y, y, es, y es la misma carta. Y podrías hacer la misma mecánica que hemos visto antes. De la tía que mete mil curaciones, eh, te baja todo el coste del tirón y para adelante. Hmm. Y tenías hace, hace, ah, hace falta un bicho con más impacto para ese mazo. Sí. Asalto. Si sí, es que ya está, así que no está complicado. En este juego vaya, asalto. Es que el juego se juega así desde la mano. Gente. La es como se juega este juego. No, no podéis innovar. Es que yo voy a ganar jugando mesa. No. No se puede. Muy difícil. Si aún dijéramos que hay una mecánica como la del Serafín, pero más barata y más jugable, pues vale, pero es que bueno, tampoco sí, está. Así, si no con asalto, pues haciendo que tus bichos sean muy difíciles de destruir de una forma u otra. Haciendo sí, limitadores de, de daño, problemas. por ejemplo. Uh -huh. Lo que estaba sí, como Amaru, de que no pueden recibir más de dos puntos de daño, etcétera La legendaria estilo, la de la de Imperial Nueva, que uh -huh. todos reciben dos manos de daño, parece una tontería. Pasar, muy bueno. A... Sí, que es como vira, básicamente. Es como vira, pero en área. Sí. Y aquí tenemos el mazo de descarte con nada de novedoso, exceptuando el capitán este. este que este ya que dijimos antes capitán, de que no era tan bueno. Dije Está con capitán. Sí. ¿Y eso? <risa> <risa> Lleva la gente. Fue, eh, en... La secuencia eh, fue: sí, sí. eh, Yori le pregunta a Sai, Sai responde. Ahora Sai, yo dije. <laughs> ¿Vale? Bueno, entonces no diga dijimos, te dijeron, porque vos no bueno, estabas en la conversación. <laughs> ¿Cómo que no? Estoy, estoy, no, no, como no, estoy en directo, ¿cómo no me estar en la conversación? En mi stream. <laughs> claro, en mi stream, sí, claro, yo, puse, yo puse la casa, ¿qué iba a decir? Este es el que lo trabaja en grupo, pone la casa nada más. ¿sí? Y después dice: Hicimos nuestro trabajo. ¡Let's go! <laughs> El palo de la fiesta, tal igual cual. Sí, fue, la fiesta fue, fue mi casa, ya, pero ¿quién, quién estaba cantando? Eh, pero era mi casa, ¿no? <laughs> no, pero sí, a mí no me gusta no me gusta ahora nada, el capitán. El necesitar el Evo, invertir 7PP. Yeah. Hay mucho guard. Es que hay mucho guard. Realmente ni siquiera el daño lo necesitas. Fui antes del Flame o nada, directamente. Incluso un Mazamune. Pues sí, mira, el Masamune. un cada, Masamune cada año también. Sí. El Masamune es que tiene impacto siempre. El capitán mm. tiene que tener ciertas circunstancias. Y por su rampeo no lo vas a jugar. Lo vas a jugar por su impacto. Y aquí, mira, tiene el corretear bajo la luna. Sí. Y también lleva el Vicious. Ah, lleva el Vicious. Ah, ese se utiliza para denegar el Doombler del oponente. Ah. No está mal, no está mal. Qué buena esa. Me parece un poquito buena, overkill. ¿no? Me parece un poquito overkill sí, porque sí, se sí, supone sí. que vos tenés que dejarlo a un punto en donde tiene que hacer dumbler sí o sí, sí. E invertir dos PP. Y no morirte. va muy como yo controlo todo, ¿no? Ahí... Me parece muy... muy complicado. No es como Forex sabes que le cuesta un PP y hacer lo que ya hacía. Sí, sí. y que es una mecánica que, que tiene ya ya. muchas veces de hacerla en el mazo. O sea. claro, eso, o sea, son mecánicas naturales. Esto tenéis que poner específicamente esta carta que cuesta el doble. Conseguirla que y que te, te el turno adecuado. Sí, sí. Un poquito forzado, ¿no? Pero bueno, le pueden... Eso a mí no me convence. Pero la se usa para eso. El buen techeo. Eso sí que bueno, me para sucede. meterte en venganza si estás a 12, ¿no? Mm -hmm. la te la te sí, la de año. Entonces... Eso está bien. Es ah, un por uno, tampoco. No, no me parece mal. Es impresionante lo rápido que se ha dejado de jugar el anterior mazo vampírico para jugar este. Es que, es, es que hace demasiado daño. Ten no, más... sí, no, no lo niego, pero digo de que. Imagínate ser un nuevo jugador que llegó a finales de la anterior expansión. Y ahora de repente lo hace ¡Pum! <laughs> y cambia todo tan drásticamente. Sí, un poquito. A ver, que está bien. No porque si lo los que a... somos veteranos lo agradecemos, estas cosas. Y encima no sabemos si lo van a nerfear y si eres nuevo, te lo monta. Y ahora te lo nerfea. No bueno, <laughs> si, si te lo nerfean, después consigues los, los viales. viales. Es que no sabes lo que pasa. Sí, bueno, no los viales de lo que nerfean. Y ahora <laughs> nerfean no sí, suerte. <laughs> Pero la otra, la otra nueve legendarias que te han construido, te las comes con patata. ¡Guau! Wow, este lleva muchas carretera? cartas... Este lleva muchas cartas diferentes, ¿eh? No lleva el oso, lleva el, el lobo este. Esta es la otra versión. Esta es la que hemos Este, este que va full, full combo. Va full combo esta. Mm, el fili, fili, fili noilis. Mm. Sí, yo también pienso que esta versión es mejor. En principio. ¿Esta te gusta más que la otra que hemos visto? No me gusta. No, a mí me gusta. Eh, ¿De jugar o de, o de pensar que es mejor? Esta de pensar que, mejor. que es mejor. A mí, a mí a la otra me gusta más porque es más divertida para mí. Pero esta mm. creo que es mejor. Esta es más combo. Todo lo que sea más combo, mejor. Afuera es está. ¿eh? Diría yo. A ver, esta a mí me atrae un pelín más. A la hora de jugarla en torneo, por el hecho de que eh, cuando juegas la jugada de Philly, eh, tú puedes enfrentarte a cual casi cualquier cosa que te pongan delante. ¿Con sí, el otro sí, o pero, no? Uh, 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 uh. El otro ya te tienes que adaptar y tú y tienes que ganar con los bichos. Esto, pues si eres muy bueno, juega, empiezas a generar nada, te robas la Noilis lo, y luego la hace la Philly, la ha ganado. Yeah. Si te sale así, ha ganado. Es como Spellbus. Si eres muy bueno, te robas todo, con Tú ganas. Tu combo y ya está. Menos interacción, ¿no? no me... me mazo eso que mientras menos inter... no necesitan interacción para ganar. Y aquí en este lleva el capitán también. Una copia. Y el, uh -huh. el aliento este de, de lagarto. Ah, es buena área, la verdad. Buena limpieza. Y, y estamos viendo que hay mesas malestas, ¿no? Puede hmm. ser interesante. La circunstancia la no es: en, en, ¿en qué punto esta es la carta que tú quisieras utilizar? Para pues limpiar supongo la mesa. que si te han generado mucha mesa en el early, limpeado, tienes más papel de lo normal y limpia la mesa. Hmm. Porque si no te atraca a lo mejor un forestal o algo así. Fuera de ahí. También, incluso contra dragón, puede limpiar. Esto le hace daño a Dracel también. Dracel lleva daño. Por dos PP lo puede limpiar. En un mirror. Hmm. Este es el, en vez de... Este es el que, lo que no lleva es la sirena... Es este? Sí, en vez de la sirena pues lleva... Hilaria esa. Son dos formas de verlo, ¿no? La sirena te va curando y esto, pues, limpia la mesa. No te no, Hombre, no sé yo confío más en de curarse, la verdad. <risisco> Porque sabes que va a ser el molesto siempre. El hechizo ese es verdad que muchas veces te, no te, te pueden no salir para limpiar la mesa. Y sí, yo creo que mejor. Yo creo que la sirena esa ahora mismo está muy, muy bien. Curación gratis. Me parece muy bueno. Muy, muy bueno. Lo que sí estamos viendo es eso, que hay, aunque estamos viendo pocas variedad de clases, porque hay que reconocerlo, hay poca variedad de clases, ahí sí que hay variedad de, de mazos en las propias clases. O sea, claramente hay clases que están por encima de las otras y por eso se puede jugar diferentes formas. También se está indicándonos mucho, eso de que hay clases que están muy en la mierda. Se nota mucho que han metido el nerf hace una semana y aquí se han construido la lista como han podido. Y hay gente que tira por una idea y gente otra. Y se nota un montón en la, en la misma clase, como tú dices. Que mm. las listas difieren unas de otras. No es, no es como cuando ya vemos el, el torneo con ya la expansión ya hecha, ¿no? Que, se, que las listas son, cambian una carta. Aquí yeah. cambian mucho. Y mira, aquí estamos viendo esas cosas que estamos diciendo antes. De, tiene tres arpías, dos hechizos de la Bad Guild, uno del Carretero Bajo la Luna y lleva un arca de estas. O sea, tiene muchas cartas mm. que dependen de la venganza. Y para intentar compensarlo, lleva un correcto trabajo en la luna. Que no depende de venganza, depende de la cantidad de cartas en la mano. Sí. Me parece muy curioso la venganza sobre la luna. Pero es verdad que un mazo que ya de, de, de por sí, de forma natural, se queda sin mano bastante fácil. Porque es muy agresivo, al fin y al cabo. Mm. Tienes muchas cartas. Pisa, la carta más cara que tienes de forma natural. Eh, sin contar el Doomblor, es Galon. Porque la Maid se juega por coste 1. El Walt, ¿Sí? si no vas a hacer el combo, se juega por coste 2. Y aquí está Bulgus, que no la hemos visto en todo el torneo. <laughs> sí. Eh, fíjate el combo de Walt, más de esto que se habló tanto. 27 de daño, no lo hemos visto todavía. Ya, pero es que no es no turno. Es, el es coste 8, 37 de puntos de evolución. No, 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 o sea. Sí, además que me acuerdo que el primer día es el combo. Con eso va a ganar en todas Lo típico. El mazo te mata al 6. Yeah. ¿Cómo estás, noche El mazo te mata al 6. Perfecto. ¿Me estás diciendo que la gente sobre reacciona con un combo que nunca ocurre? <laughs> que va, eso no puede ser. eso. eso... Nah, no, eso... Fake news, tío. Fake news. Oh, nunca visto, ¿eh? Nunca visto, ¿eh? No, no puede ser, no puede ser. Me encanta, tío. Combo turno 8, la etapa no te cae. Combo turno 8. Si sí, sí, Elvira se me hace igual, el siempre pasa igual, tío. Siempre pasa igual. Una cosa que sí que no la hemos visto todas, poder... Tío. No hemos visto que brillara a lo largo de este torneo todavía es Bania. Porque Bania es una carta de las mejores que hay ahora mismo. ¿Has jugado alguna Vampi? Y. No, no. Exacto, se ha jugado una. La vampi ¿no? La Vampi con todos los murciélagos, ¿no? la jugada buena de ella la jugada fuerte que no hemos visto ninguna hemos visto vampis con o al turno 2 o con un con un regalo de vania para jugarlo y ya está Has obligado que otra cosa mira ha quitado Dracónico, el que iba rúnico y le ha quitado bueno felicitaciones a sai por ganar el ronda yo creo que tiene mejor pairing ahora mismo Zai por eso, por quitarse el Dracónico, porque él es bastante molesto, el de Forestal creo que puede sobrevivir fácilmente alrededor de él, porque los mazos que tiene él en Dracónico y en y Rúnico es un free win, creo, contra ese Forestal. Y el Vampirico sería sí. el único que tal, pero es que tiene, tiene un combo con el de Rúnico, que es combo, hacia cabo. Y el de Dracónico, pues sí, puede apretar muy fuerte el culo y ya está. El segundo que vemos que hace lo mismo, de jugar Forrest y block. Sí, ¿no? Que me ha dado un déjà vu. No sé si Además es peculiar, porque normalmente con Forest tú tienes la capacidad de poner ver, sí, para sí, eso. Sí, sí, Estás diciendo que la gente banea cualquier cosa. Sí. <laughs> sí. Dicho, nah, ponerle... Eso no pasa. No. Fíjate. Sí, sí. El mazo, sí, el combo sirve ¿sí para fácil sí sí pero ostras acabo de leer el nombre acabo de leer el nombre de, 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 la, de la ardilla en inglés flying misterio de squirrel es momonga como ¿Sí? se llama la ardilla <laughs> o sea. es momonga tío <laughs> literal ay dios bueno ya terminé la tierra por fin escribiendo bueno y Sai ha, ha empezado muy bien porque tener esa carta no, en tu la verdad mi día es una mierda pues, un día mi mierda <laughs> Mira, mira, mira qué bien que ha empezado el turno ¿eh? sí. Vale, aquí se está cargando a la Nobilis y Si Hombre, era Momonga Lo bueno es que va a tener todas la del mundo Y tiene Nobilis Si roba ya Phyllis, pues ya está hmm. A ver, el siguiente turno es Momonga tercer turno es juegas un hada random Para jugar a la, a la furra O te juegas otro Momonga, lo que tú veas hmm. Y ya tienes a la Nobilis cargada Necesitarías encontrar a la, a la ecos de 5 sí, Y ya estaría que tiene su Shumai y todo. Hmm. Por eso jugar la Momonga, supongo, ¿no? Momonga. ¿Por qué no? Momonga. Sí, Momonga. Momonga tienes que jugarlo en turno 2. Si vas a Hadas y Momonga es jugarlo en turno 2 sí o sí. Aquí Perspicacia... ¿Y el hechizo ya no tira? Mm... ¿El hechizo de ella? Ir pegando ya la área de uno? Sí. Sí, no puedo Mamonga sufre. Vale, la ha Robo. Oh, mira. El, el... No. A, a no le van a faltar. No. Aquí lo que pasa es que si juega la ADA, se van a morir. Así que un poco de desperdicio. Ya, pero es que si no se le quema la mano. Así que me <laughs> tiene igual. Sí. Y además tienen si que jugar... Supongo que juegan entonces, la, eh, la y la Fairy, ¿no? Todo, todo lo que no sean las hadas per se tiene que andar jugando. Uh -huh. Y si tiene que jugar hadas por el hecho de dejarse algo así, pues adelante. Vale, esto, esto, esto también es la mío jugada mío más agresiva mío. que puede hacer. Es la mejor. Sí. Porque todo Vamos esto se todo lo va a limpiar. Esto ahora se limpia todo. Aquí que tiras Perspicacia, la 1-1. La, la juegas así, tal cual Antes de la perpicacia okay. sí. No, es para robar más Si te toca otro, eh, otra carta Que tú quieras meter de carga mágica Es en la mejor opción Sí, al final Sí, también supongo Si va a hacer sí. Esto sí Y mira como el Tina Madre mía Lo que se ha robado lo ahí. Bueno es que se muere en tu turno Eso no está mal Porque aplica ya la bien Es que es muy bueno Y aquí es el no. ya, el problema es que se le va a quemar una, un hada bueno, tampoco <laughs> yeah. tampoco que sea es un problemón tenía que haber jugado más cartas el turno anterior para no depender ahora de esto eso se muere y tú lo que quieres tener mucha hada pues juega una bueno, pues jugar la que genera, claro No, porque qué más, ¿no? Porque generas dos. Aquí es que no debería jugar nada más. Pantasas es esto nada más. Bueno. Ah. Otra nada, ok. Es que claro, no sabes, esto es lo que pasa con este mazo. Ahora no sabes si te va a robar la otra legendaria para el combo o tienes que enfocar la partida a ganarla con tu tan y tal. Eh, y aún así tendría que robarse alguna carta más. Así que tiene que llenar mesa. Ah, sí, el te siguiente turno será la... de jugar al lado de del agua y otro pomonga y rezar. Sí. El Tanlin, por si acaso, te juega un él o lo que fuera. Sí, Tanlin lo guardas para eso, pero te dice para Shuma. Ahí, el Chakram. Chakram y aquí limpia. Ahora sí, ya estoy listo para comentar. <laughs> no, no terminaba mal la se seguía hablando. ¿Cómo es esto? Muy bien, no? Por bueno, ahora sí. Mira, sí, tiene no doble waterfall. Al, al pues tiene un Suma él, de coste 4. Tiene dos pedradas de coste 0. Una espada de coste 6 que ya cuesta muy barata. Quizá le falta daño para el combo. Pero sí, creo que tal. ese es su problema. Sí, no, no. a futuro, digamos. Porque es más importante que sobreviva y después vemos cómo lo matamos, ¿no? Claro. Sí, y las pedradas, mientras, estén la... Ya, ¿eh? mientras esté en la 07 esa mesa, las pedradas pegan más fuerte. Así que... Sí, tiene 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 daños. No está mal. Mm. Bueno, el siguiente turno, pero en total lo que tiene daño son 17. Sí, sí, 17 en total. Bueno, es que puede llegar. Sí. Aquí tiene que jugar final, las no osadas estas. Y el otro, a ver si le salga la file y esta. Aquí va a sacársela del mazo. La Lene, pongo. Si lleva una copia, subo que lleva una copia. Aquí tienes que jugar otra, otra del agua y, y resolver el turno con lo que tiene. Mm. Es que lo malo, que de a no carga mágica, siempre estás pendiente del combo que te puedan hacer. Sí. Y es algo inevitable. Mucha gente, mucha gente no sabe traquear los espeluz. Ya. Es complicado. De hecho, nadie, no puedes traquear exactamente los esperus. Claro, pues no sé en qué momento. oh no, es saber ha el turno. máximo e intuir. Oh, se o sea, ha quedado sin eso, tiempo. A lo mejor se muere. Con eso a lo mejor se muere. Sí, porque gana un. Que le faltaban tres daños. Le pues, faltaban tres daños. Y, es que y es una carga mágica extra. Y es una, una carga, carga mágica extra que es un chakra. Se muere por esa estupidez. <risa> <risa> no creo que no. le dé. No creo, ¿no? Sería muy estúpido. Bueno, espérate que Vamos. tiene un montón de chida por cero, eh. Es que tiene que jugar mucha cosa. Y tiene eh, también. No retéis a Seao. Ah, no, sí, sí, puede, sí, sí, sí mato, puede, sí. verdad, con la Evo. No, pero Evo, pibe. No. No. <laughs> pero hombre, la Evo. ¿A ¿Qué quiere bloquear mesa o okay? qué? No, no. No. Lo puede matar pero, igual. Si, si va a limpiar con esa, que hace claro, hace o sea, un montón de daño. Hay... Sí, bueno, la, 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 la Evo la puede tirar en la otra si, si llega la tal. Ahora puede jugar no, el no, ángel si madre. quisiera también. O sea, puede hacer lo que ¿Llega quiera. Sigue igual. La espada cuesta cero. ¿Sí? <laughs> Espérate que sí que llega. 6-9, sí. Sigue ¿Sí? igual. Qué triste. <laughs> era, Evo era Evo en el chakra en mi vida, que era un más. Sí. Pues mira, si oh, has sí. dejarlo vivo la la dado la, la, la victoria. Bueno, felicidades Sai por ganar porque si pasaba el Spellbook ganaba. Porque ahora Discard <laughs> en dos te va a ganar un Alforex o alblock. Sí, sí, debería. Hombre, mala suerte <laughs> tiene que tener el pobre. <laughs> es que Sai siempre ha sido muy, muy bueno con el palo, tío. Sí. <laughs> Me consta. Sobre todo la sí. última vez que lo jugué. Pero se, se ha cerrado en este problema por el solito. <laughs> o sea. Vale, la mano es mala en los dos lados. Sí, tiene que, tiene que quitarse la mano los dos. Bueno, te de parece que uh, once, ¿no? Quedé, sí, a ver, igual siempre te lo puedes quedar, pero... Pero mira, <laughs> mira ahora no tiene unas cuantas No quería no activar de venganza, toma toma todo. <laughs> y o Sai tiene, tiene una curva bastante buena. Está, Joder, ahí. y tanto. O Sai oh. o sea, puede descartar, luego rampear, sigue rampeando. Increíble. Y sigue rampeando. Mira, no descarta. Eh, no tiene sí, prisa, en ¿verdad? Venganza mejor para discard. En parte sí. O sea, entre comillas es mejor. O sea que venganza en general es mejor de que Entonces te puede hacer cosas estúpidas. O sea, es un 50-50 que depende mucho de qué se robe cada uno. Porque si el dragón te hace 3 tres, drazas tres, se el seguido y te gana. Pero si el blot te hace 3 garum seguidas te gana, gana. te gana. <ríe> <ríe> claro. Es como favorable para quién y andás a ver. El que sí, la tiene sí. más fácil... Es dragón porque solo tiene que curarse. O sea, él se cura y le pasa el turno. El otro tiene que <laughs> intentar matarlo. Es el gato y el ratón esto. Aquí es jugar al 3-1 y ya está, ¿no? ¿Timo. Y te vuelves a jugar a Waltz. Pues yo diría que sí. O puedes jugar a la 3-3 esta, pero no, no creo yo que sea tan rentable. A ver si te sobrevive. Va bufando todo lo que saca. Bueno, si es de turno, te activarías la vivanza y ya jugaría el 3-1, que sería un 4-2, y le pegarías de, de 8. Ah, si tú piensas que va a sobrevivir, porque eres muy... No, pero no creo que piense eso. Mm. Hombre, la única uh -huh. forma que hay de que te la maten es con Silong A la 3-3, ¿no? Con Xilong o con la otra que tiene la mano de metida. O el hechizo de 2 que descarta y te hace 3. Pobre chisurador. Sí, hay bastantes cartas. Aquí te descartas una Luminous porque no necesitas más. Sí. Y mira, la Sirena la ha tocado justo después. ¿Qué hace aquí? La trae gratis, ¿no? Sí, la verdad que sí. Manos de mierda que le están saliendo a los venganzas. ¿Qué no hace con mirar. esto? Esta Aunque si se robe bien, para bien. descartarse entre estreque. <laughs> mira, tiene la arpía ah, y tiene la bania. Sí, sí Ah, mira, bania Sí, pero ah, un turno no, antes la, bania, la robar mejor, ¿no? La arpía es lo, lo bueno acá La arpía es mejor Arpía y... ¿La metes a salto? <laughs> no, tenés galo Puede meterla a salto? No, no Acá es robar con story El próximo turno tenés Descartar para hacer Vampy uh -huh. y después tener Garam. Eh... Ah, es verdad, sí, sí. Es, 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 es esa, ese se es se el turno. Entonces, esa mejor es mejor otra persona. cosa. está trolando <laughs> Sí, porque pegar cuatro a la cara. No. Oh, mira. Y él ha tocado el Surugi. Y sí. Tiene Surugi, tiene también la Maid. O sea, se la ha se la descompensado bastante. De este. Sai, es 300.000 mil y no juega bicho. <laughs> Tía. Es un boludo. <laughs> es un boludo. Ahora vale la valija. Vale. Aquí es rampeo y ya está. Rampeo y no juega nada. Eso está, eso está presumiendo que, que no juega bicho. Aquí tu rampeo y no juega nada y después puedes que descartar, descartar lo que, que quiera. Con la costa dos, ¿sabes? Tienes tu. Un no, para a jugar, a jugar a la, a la no, sirena, para jugarse ese poquito de vida. La cosa es, va a ser oráculo o va a ser argente, porque ya tiene de descarte. Sí, pues, tiene tirar argente. Ahora es que se puede descartar la Lumier sin más, porque es lo que dijimos, realmente este matchup es jugar a curarse. Mm. Pues no. No quiere. Eh. No lo bueno, no, no. está mal. Dentro de la curación y tal. Mira, el dolor Ahí está. Ahí acá lo que dije, ¿no? Eh. Sí, lo que has dicho está muy bien. Maid Bartas, y, y Galo. Pedazal Ward. Mm. El ward. ¿Mm? No, Galo, no, Vampi. También es mejor, Vampi, sí. Vampy es mejor porque, primero, si te juega Drazael este turno, Galo es mejor contra Drasell. Mm -hmm. Cierto. Y Galo con, con Borgar es más daño. A ver, ¿qué hace? Boom, boom, boom. La cosa es matar la dos 2 o no, porque, o sea, la Vampi le va a pegar a la, a, la, a, la, a la Sirena. A ver, pero no sé qué hace con la 2-2. Tiene 7 bebés, puede dejarla o puede matarla. Realmente. Pues tiene pinta de que va a querer jugar a Galo. Bueno, tiene pinta que se equivoca. Sí. Es que antes. De, yo, La prioridad sería Bumpy, Itsurugi eh, y, y después eh, Galo. Se equivoca. Ahora. ¿Qué va a ser? ¿Doomlord y después Bumpy. Que no puede. Sí. Mira. Básicamente. ¿Pierda? Bueno, no puede. Piérdete de daño sí. con Bumpy. A ver, ¿puedes tirar Evo con la.? Hay que bajar Todo la debilidad contra Discarner. Todo mal. Me estás diciendo oh, mira que el el ángel este ¿no? que viene ha venido, qué hijo puta. ¿Estás diciendo? Evo trate ya está, ¿no? Sí, Evo. Sí. El turno ataca con nueve, al turno. Eh, si sí, no tiene sentido jugar sí, sí, nada más. Y al siguiente turno ya intentar rampear lo último que te queda. Y tienes el ángel, porque sa sabes que te va a jugar una evolución y el ángel te va a curar. Y aquí está casi obligado a jugar al Dunlor ¿no? En pedo jugar al acá. ¿Está obligado a 20 de vida. Está obligado a jugar al Doomlor, me parece que no. Sí, sí, casi se muere, mira. Ah, ¿Acaso puede hacer sea Bumpy? Bumpy, Bumpy, Bumpy sí. Borga? Por aprovecharla Ahí ¿Hay en hay extremis Se va a hacer transición con Itsurugi ¿Qué, qué, No sé, no sé Pero para eso, eso Bumpy, ¿no? En vez de Itsurugi Bumpy? Ah, en el pues, A, a mí tiene que sí, jugar sí, Bumpy antes si si que bueno. pero A mí tenía que jugar Bumpy antes Pero bueno yo... yeah. Puedes pegarle con Bumpy 4 en la cara Incluso, si quieres Yo que sé ¿Le metes 11 con Bumpy? <laughs> ya, que, ya que lo hiciste de la otra forma Has perdido daño porque sí. Todo bueno también porque no gasta cebo, así que su ángel no sale activo. Mm, eso, sí, eso sí, está muy bien. Al tema es que tenés que dejar la 5-1 o gastar un murciélago, supongo que vas a gastar un murciélago. Pues sí, vas a pegarle sí. con ella. Sí. sí. Es el que pasa. Hacer eso es lo que dijo Sai. Lo has hecho al revés y pegabas ahí? ¿Me vas a jugar el hechizo de cero? ¿Le va a dar tiempo? Esa es la pregunta. Muchos ataques. Uh, fallo, uno. O sea, fallo el ataque del 5-1. ¿Cómo cliquea mal esta gente? ¿eh? <laughs> Me sorprende. A ver, lo que le falla es ahora mismo que no tiene un un. un muro para poner ahí Sai. a ver, puede poner un Nori Blanc ir y rampeando y todo. A ver, se va a curar con la, con la Maid. Eh, va a poner un Noir. Mm. Oh, tiene otro Noir ahí. Pues interesante, ¿eh? Ya, pero quiere, quiere rapear Si no, ese Noir no, no se y pone en guardia. quiere curarte, ¿no? más que nada por curarte. tiene ya para turno que viene. Eso, eso sí está muy bien para luego. Mm. Y de la siguiente. Vale, ese guardia es interesante. Pues mm. te jugar el, Doomlord. ¿El Doomlord lo pasa? Que mm. son es muy... Y ahora si te hace el Doomlord y tal... No, no está no obligado a no hacer el <laughs> Ah, que ya pierde. Y si no hacen Dumblr, no limpio, ¿no? Que en este problema. spot chat pierde. que haces Dumblr y te comes el Drazael. Es lo mismo. Y al otro lo hace. Le dan Drazael y dice: venga, campeón. Hace el Ángel y se descarta el Nox por las dudas. <laughs> sí. sí, exactamente, exactamente. Eh, ¿qué es que va a ser eso. Trasa es? el insta. ¿Qué dice el... Ángel uh -huh. se descarta el noir por la duda. Se roba medio mazo. De hecho va a ser ego y se va a descartar lo otro para generar el sí, guardesero. Sí, 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 sí. <laughs> y así que no pasas. Es que madre mía. Mira qué maldita locura. Ya sí que no pasas. Es que es, es el muro entero. <laughs> Otro no todavía. Y ya está. GG. Van entrado. <laughs> Me estoy convenciendo cada vez más de que hay que banear. Hay que a block, eh. <laughs> blood. Sí, <laughs> banear blood, eh. Bane en blood, <laughs> perdón. Blood <laughs> van en blood, van en blood. <laughs> si sois si rivales de Sai, banear a blood. Nada, ya está. Daniel es Meshado. <laughs> sí, sí, claro. Bueno, pero tengo otro Dunlord. Sí. Y es Dunlord. ¿Doh no, no muy Juega y. a él. Es que fíjate el poco daño que ha hecho. Uno. El <laughs> segundo ya hace uno. Y él le dice: Bueno, espérate que tengo otro. Ya por un... No me rindo, puedo ganarte. Es que el tema es: los 4-4 son inmortales para ti ahora mismo. <laughs> sí, sí. Pero el Drachael y que tiene que muchísimo pedida. culo. Y, y, y si lograra mínimamente mellar aunque fuera un poquito el muro que le han puesto, le va a jugar otro Drachael ahora. <risa> <Sí>. <risa> y ya está. Lo que estábamos diciendo, si Clerical tuviera bichos de ese estilo, sí. sería bastante mejor, ¿no? ¿eh? Ah, la he evolucionado, por si acaso. Venga, ese Scorpion, venga. Sí, sí. A lo mejor a, a, me a la 5. ¿no? Mira, otro, otro. <laughs> Ay, Dios. Esto qué es por mirarte el mazo ya. Por ver lo lejos que estarías de ganar la partida. <laughs> Pero es que no hay nada está a 20 de vida, si me dijera que está a 6 de vida, pues lo puedo entender bueno, puede matar al Noir si sí, sí, eso es lo que quería lo Porque conseguirá no, no quiere rendirse pero sí, pues la 2-2 es que, esta es queda es asalto. Que estamos viendo que tienen muy poca importancia es lo que digo, que Discard la tiene más fácil para mm. para mm. hacerlo o sea, ni siquiera depende de él morirse si te no más daño, no lo hagas ver, mi si hijo de puta. Dice, por no rendirte. <laughs> no, pero es que, es que tiene muy sencillo, como está diciendo Sai. Tiene muchísimos recursos, tiene para fabricarse muro constantemente, tiene rampeos por todas partes y tiene daño encima haciendo la mecánica de ponerse el muro. Que eso es de... No es como el de él Literalmente. ¿Es que se te ha cortado? Que sai viene muy bien estudiado. Del meta y de los mazos y cosas. Que se nota. Sí, pero sai ¿el de sureste asiático o el de sudamérica? El bueno. El de sudeste asiático. El que está hablando con nosotros. ¿Cuántos MVP tiene él? que se, se nota mucho, tío, que en este torneo hay gente que no tiene el conocimiento de cómo están los mazos y se está notando en, en muchas cosas. Y eso se, Ese trabajo se nota. La semana que viene se va a notar también. Literalmente, seguramente, vamos. Ahora la bueno, semana pues, que viene, todo, todo, todo con Marte. Marte Viendo lo visto, eh, no sé por qué el, el jugador de Revelación ha perdido la primera ronda. <laughs> Porque no se ignoró. No te digo, se acabó todo lo que pusimos del, del Benjamin. Dijo, es una mierda. <laughs> es una mierda. Igual yo so, cuestiono método, no resultado. Bueno, y hablando de Mars, aquí tenemos el mazo de Marte. Aquí lo tenemos. <laughs> es Marte héroes, porque todos los demás son héroes. El, el, ma el mazo de héroes, tío. A mí me alegra que por lo menos se puedan jugar los héroes. Eso está so, so guay. Sí, pero más que nada es porque que, tienes... Han tenido que bufar Marte, ha sido, ha sido realmente lo más random de esta expansión. Bufo a Marte y se juega y se puede jugar ahora. Eh, eso, eso no se lo esperaba a nadie. A ver, es que los héroes, parece que no, pero eh, si pudieras jugar a todos al mismo tiempo, entonces cuando Marte dices, ah, mírame, aquí estoy. Exactamente, por, por eso el turno 7 es tan bueno, porque puedes jugar todos al mismo tiempo. Hmm. Y ese turno es muy guapo. Y luego el, el guardián, este inmortal, este es muy chulo. El 1-3. El 1-3, ese. Si no, si no le meten un golpe a la tapa. Está muy bien. Bueno, o te hacen un Drachael. Mm, sí. Que yo creo que la carta de Drachael es de las más potentes que tenemos ahora mismo en el Meta. ¿Drachael? Eh, sí, 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 buenísimo. Porque da igual lo que hagan, es de. <laughs> menos cinco. <laughs> es, que, es que es muy bueno porque te limpia, te cura y encima luego la habilidad que tiene de que no destruir hace que no que necesitas invertir daño. No puede ser simplemente. Te lo rompo. Y, y todo eso como 8 de culo. Que no es, poca, no es tontería. Está muy bien, muy bien. Ese tipo de cartas solo que hace que un mazo pueda llegar a la. H? Realmente, de verdad. Si no, no y una el realmente remonte Eso... y el héroe este, el Amerro ¿qué te parece como carta hiperagresiva? porque es como o sea, un quiblader pero mejorado y, y, y con Marte encima que se agufa y que le Pega puede dar doble ataque doble golpe y le puede dar do, doble ataque con el otro con leche hacha. Wow. y el del escudito que copia carta que es súper buena la que da el escudito mm. de Emperial. Súper barata. Te curete a un escudo. Súper buena, súper buena. Pues a, han dedicado muy poco tiempo a enseñar cartas del mazo de, de héroes este de, de Marte. Mm. Para, para lo nuevo que es. <laughs> sí, pues este va con sí. y con ética. Hmm. Ah, este ya lo hemos visto en, sí. en esta versión. Lo que sí, el 0-2 no lo hemos visto en juego. Esta puede ser la versión que más te gusta a ti, Con ética y, y el dragoncito. Parte de la sirenita. Sai murió. Ah, estará subiendo el mazo. Eh. Está subiendo su tier list. No sé si Ah, ¿Eso qué? Está eh, viendo el LoL ahora. Ah, muy bien. ¿A jugando G2, ¿eh? Ya, ya, sí. Ya, ya veré yo luego los partidos. <laughs> ah, pero ¿qué me preguntaron? Nada, la versión de Dragón que llevaba Ética, la Tica Dragón y Infinite Flame. Que si sí era la que te gustaba a ti. Eh, sí, es la normal. Que si dos, el Flame, no el Infine Flame la sirena? Mm. Es que el no, Infiflame Flame no, no, no entiendo muy bien por qué. Yo supongo que lo voy a quitar. O sea, entiendo por qué, que es para tener más daño, pero sí. no siento que lo necesite. Desde que tenés el te es eso. Es un poco como por qué llevar capitán. Va, va en ese sentido. Mm. Que ganas más con tus recursos normales que pensando que tienes el Infiflame Flame al final. Bueno, si no van ni Dragon, supongo que llevar Infiflame Flame está bien, pero... Ya. Yeah. Sí, para el ladder puede estar bien. sale mucho. De hecho, por eso en el JCG se juega Flame, porque va ah, a contar de Dragon, no sé, ¿sí? Ahí, ahí sí tiene más sentido. Porque contra Noeri Blanc está muy bien. Esta es la típica mesa Noeri Blanc, pues se sí come la Infinity Flame. Y la carta esta de Bad Girl Life es, es muy, muy buena. Es que el, el problema de la, de la carta esa es que no queda descartarte las cartas que el problema que tiene. Y a ver, aquí este mazo es full combo. Vamos oh, a Yami Yugi. Vamos a ya me yugi. Uh -huh. Que mira, se ha puesto de avatar una carta. Así que, ravera. Ah, este es tu. No, es no tu este tango. es Azum. Sí, este era ah, el otro, sí. Ah, full cosplay. Eh. Full cosplay, totalmente. Bueno, esta es la, la versión que hemos visto de combo. Que no hemos visto. No hemos visto la Philly en ninguna partida. Mm. Que por cierto, el tema del cambio de las normas a la hora de representarse uno con avatares y todo lo demás. Para mí que es por lo que has puesto esto. Por no poner una foto suya y dice pues cojo una carta cualquiera de, del juego y la pongo ahí. Y ahí no me pueden decir que no. Pues me parece estupendo. También te digo, por 100 dólares yo te mato la cara. Disculpa. <laughs> bueno, no lo tengo que decirlo, hago. <laughs> a mí me parece. Me parece estupendo ambas opciones okay. Es como veía ayer un video, ¿no? Que decía que en Japón eran muy. Eh, ¿Cómo se llama? Como que ah. respetan muchísimo su privacidad, que es como, mm. ¿qué, ¿a qué mierda le importa tu cara? ¿Qué mierda? ¿No? De que, que llegaba a esa conclusión sea, el, el que sea el video. A ver, el, que, tema, que, el claro. tema de la cara es que en Japón el tema del stalker es, es muy hardcore. Dependiendo de tú la, tú la que, situación. ¿De quién imp... No sos tan importante. A ver. <laughs> me que, que da igual, eres importante para el stalker. Y hay Oja. un caso muy concreto y muy, muy que tú lo dices y dices, ¿En serio? Pero sí, es así. Que con el reflejo de los, de los ojos de una idol a sacarse una foto en engrimer. No si son famosos. Son idol, pero no... Es como tú. No, ni, pero, yo no soy famoso. No, si no, pero son... que era una idol de estas pequeñas. O sea, una idol de pero estas pequeñas... tiene. esa es una figura cien, pública. 100 seguidores. Sí. <laughs> sí, pero que tiene 100 seguidores, y ya está. Y, y por por el reflejo de los ojos de la chica, eh, reconoció eh, uno de estos transformadores que hay al final de los palos de, de electricidad. Que sabes es como son en Japón, que los transformadores están en los palos eléctricos, no en una estación. Uh -huh. Y viendo la configuración de los cables, en el reflejo de los ojos de ella, fue eh, buscando ese concreto para reconocer dónde estaba ella. Y es de, hay que estar enfermo. Pero es que hay gente así. <laughs> hay gente así. Y en una, en una sociedad que normalmente suele estar tan, tan reprimida en algunas situaciones, en algunas cosas concretas, pues te encuentras a gente muy, muy para allá. <laughs> Y sí, no. es que es eso, es, una, es de la sociedad, una de las sociedades más seguras del mundo, pero ¿cómo consiguieron esa seguridad con la represión? Y cuando alguien se rompe, se rompe de una forma muy salvaje. <laughs> y bueno, aquí este mazo que vemos. Tiene dos correteras bajo la luna y no tiene. este Está metido muy pocos recursos en, en esa mecánica. ¿Mm? Ha ido full corredor bajo la luna y ya está. Ya dos además. Sí sí. Se ha quitado la otra. Que ya hemos visto que no tiene importancia el corredor bajo la luna si tienes, descarte, si tienes pocas cartas en la mano siempre va a funcionar y además es un bufo. Tampoco lo hemos visto todavía. Hoy. Mm. En ninguna partida. No es que no hemos visto ninguna de las dos. <laughs> la única vez que hemos visto la otra es porque el otro ya había perdido. <laughs> Sí, este mazo es el... Es bastante sencillo pensar en jugar con él pero después a la hora de la verdad eh, lo que decíamos ver, antes de que el early es... es peculiar. Es sencillo saber que tiene que hacen daño a la cara. Eso es sencillo. Lo difícil es en cómo lo hace y en qué no lo haces y qué recursos utiliza. Hmm. Y en la diferencia jugarlo bien o mal. Y lo que sí que estoy percibiendo es de que en muchas situaciones eh, te, preocup eh, te estás preocupando más durante toda la partida en qué van a jugar ellos que en lo que vas a jugar tú. Todo el tiempo tienes que estar pensando en eh, juego esto, pero pensando en que me van a jugar aquello. No es porque tú tengas la batuta. Estás todo el tiempo pensando en. Es que van a tener esto, van a tener aquello. Es la sensación que me da. Venga, hmm. de forma siempre tengo que jugar un poquito al riesgo. Y, y, y tienes que hacer tomar... Más decisiones más un poquito más locas porque si no ganas sí pero precisamente por eso me parece que este es el de venganza en el que menos riesgo se pone la gente sí eso es, es una pena porque era una cosa buena que tenía que tenía que te la tenía que jugar este, este es más consistente y es simplemente hmm. que los mazos de venganza siempre han pegado mucho daño pero siempre tenían una contrapartida ¿no? de que de quedarte tú muy tocado Voy a subirte un poquito el volumen. Ah, ya está al 100%. Te, te estaba escuchando un pelín bajito. A ti, Yori. Ah. Espérate, me puedo subir yo un poquito. Que para evitar problemas como la otra vez, de que hubieron problemas porque estaba intentando capturar el audio a través de la aplicación de Discord, estoy utilizando el Discord de web. Pero tiene menos opciones de volumen el Discord web. Me, me acerco más al micrófono. Esta. Es otra forma de que me escuche mejor. <laughs> Micrófono más cerca. ¿Y qué dice ahí de dos y Story yo ahora mismo? Yo, Daura, no sé. No ah, sé ¿sí? sé. ¿Lo habrá visto de la lista de dragón? ¿No? Pues no me había fijado. Madre mía, ¿cuánto cuánto, cuánto tarda, tío? Sí, sí okay. se flipa un ¿Están poco. ¿están haciendo wey? el torneo más, len, más lento? lo que digo que empieza la partida y se me ha olvidado Empecé mira ya partida es saltar los baneos. Sí, no se me olvida. es <laughs> saltar sí. los baneos directamente porque si no Yugi por haber ganado eh... a ver debería debería por lo que tiene el baneado pero vale voy de Shebat Rune no verdad no no, no, va no con no, imperial Llegaba a Marte eh, sí, ha pues, sido pues, ha no, sido un no. momento de realización <laughs> No, están, están entre que están tranquilitos. Están, no veo, están en sus habilidades. Se, sería por tiempo que necesitaban. Recordemos que la administración cambió este año. Sí, sí. Ya no estáis es por Engine. Que si no me equivoco, cerró. A ver, por lo menos no, no guardan el error durante todo el enfrentamiento y lo corrigen. Eso ya es un punto. En comparado con lo anterior. Ah, y mira sí, lo bueno. va a ahí en modo ninja, Yami Yugi. No quiere que se le reconozca, por eso lleva el avatar ese. Bueno, pues ya está. No quiere que le digan tú juegas al jueguito ese, ¿no? Y debería ganar en Yami Yugi este enfrentamiento. Por eso mismo que decíamos antes. Ah, tenés al al cagón del Yami Yugi con la cara tapada y después tenés a Boy con la madre atrás arreglando las cosas ahí. <laughs> sí, sí, sí. Y garchado. <laughs> da igual. Sí, pero ¿y, ¿y esas van? patillas? ¿Y esas patillas qué? Ya las quisiéramos tener todos nosotros. <laughs> Está tremendísimo! Aquí juegas a la merro porque porque es gratis y aquí tienes que jugar bichos al fin y al cabo. Para enviar cualquier imagen para la foto, no. O tu cara o un, una cosa de Shadowverse. Sí. O la gente se empezó a quejar. Me, yo lo veo bien por el hecho de que eh, Shadowverse es una... Eh, al menos que sea algo de C Games. <laughs> <laughs> con que fuera algo de Easy Games ya, ya creo que no hay problema pero ya que puedes acotar acotar directamente a Shadowverse sí son ilustraciones bonitas por lo menos mm. hombre pero... si fuera otro juego que no tuviera ilustraciones bonitas vale pero es que estamos hablando de, de juegos de Easy Games que tiene, se gastan su dinero en ilustraciones mm. decentes a mí una yo siempre he dicho que una de las cosas que más me gusta de Shadowverse es mm. verse, lo bonito que se ve Así. Uf, otro está otro muy mal no... ahora mismo la mano para Yami Yugi, eh. Sí, es lenta puede, como el no, suelo. No, le toca robar, así que tampoco. <laughs> Hay un poquito de noir en, en su mano. <laughs> Hay un mm. poquito de mano en su noir, mejor dicho. <laughs> puede que la atraque el, el Void, ¿eh? A este ritmo tiene la pinta. A ver, aquí a lo mejor jugar a Silong por tirar el hechizo suyo y curarte un poco. <laughs> No, no lo veo mal. Y ¿y todo? ¿qué hace de... oh, con esta mano y qué hace de otra? Ángel y robarte de... otra o qué? Bueno. Es que yo aquí jugaría Silong. De hecho, hubiera jugado Silong y te daba Ángel y se robaba otra. Sí, verdad. Es que con el ángel podías siempre curarte el turno que viene. Aquí sí. te está atracando. Esta ángel está mal jugada siempre, porque vas a ser ángel Silong este turno. No tiene claro. mucho sentido. Y yendo segundos, que quien gasta una, un ángel en turno sí, 3. Sí, 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 ese está mal hecho. Y da igual lo que juegue, no va a compensar. Una vez hecho nada, ok, haber hecho silón, ok. Para haber tu curado tampoco era horrible, pero... No. Pues lo van a atracar, ¿eh? Sí. A Yami Yugi. Yami Yugi y... Me han sido la cara, pero... Poco tiempo, me parece a mí. Y Void no juega nada más para que no le bloquee la mesa. Vale. Pues ahora estás obligado a ganar el silón que no jugaste antes. <laughs> es malísimo. Como... Todo lo que haga es malo. Es que lo, lo atracó. Este, este mazo de Marte, además, aparte de hacer lo típico de. Si te salen con héroes muy, muy rápido, te emite un atraco que te que flipa, ¿eh? A ver, es lo que tiene el mazo de Imperial, que vomita bichos y los bichos no son malos. Uh -huh. No, los bichos son malos. Es que no, no hay nada bueno que pueda hacer ahora mismo. <laughs> no pasa. Y que que blader ese... Le pega ya 4. Bueno. Tampoco que ganar mucho daño. ¿no? Te curas, bien. Tiras esto. A ver dónde cae. A ver, esto, esto se, sabe cómo se, se sabe cómo se remonta esto, ¿no? Eh, eh, pasando de partida. Con, con la... Con la... De palabra. <laughs> sí. Drazael. Sí, 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 Con Drazael sí. se gana. Y, bien, ya. Con eso sí que puede ganar. Ah, se roba a Dresel y gana. Así. Sí, así va sí, va sí. a ser así la partida. Ahora este se, Uy, se este. bufa. Pero tiene la tal que, que, que lo mismo se muere. Es que está bufadísimo. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. No, se queda 2. No, a 2, no. ¿Cuánto es? A 3. 3. Y ya está. Ya perdió. <laughs> ahora sí. Ahora sí. Es que perdido. el guardián ese Mira, es una molestia bueno, que flipas. La ha atracado, tío. La ha atracado mil sí, completamente. Realmente está muerto. A ver si Long, el hechizo que caiga bien. Sí, porque no tiene nada de descartar, ¿no? Bueno, sí, podía descartar. ¿no? Claro, ¿Qué que puede Argen? descartar los dos Noir. Con la Argen, sí. Y, Nicar y sí, sí. Tradear con ellos, ¿eh? sí. Así no te muera. Es que estás jugando ya la desesperada ahora mismo. Cata a los dos. Trae a uno al guard. Uh -huh. Uno al 2-1. Uh -huh. No te el hechizo antes, por el amor de Jesucristo. <laughs> Emulsinas a Silón para matar al 4-4 y después tiras el hechizo. No, no. Te haces el hechizo primero. Primero porque te da algo gratis. Con no, eso puedo limpiar más. Y voy acá para limpiar más. Mm. Bueno. Ah, y limpias todo directamente, ¿no? Solo sí, limpias más, sí limpias. es mejor, sí. ¿Eh? Sí, porque el hechizo ah, va a matar y a Y está al vivo, que, que estar vivo... Y te queda un guardián de, y te deja un guardián en medio. Oh, mira aquí está, ahí Marte. Pues le viene bien jugar la hora a ¿no, Marte, la no? verdad. Doble Marte. <laughs> Juega las dos Marte para vaciarte la mano para el otro bicho, entiendo, ¿no? No. Yo supongo que mejor juega los otro dos ¿no? no, juega los otro dos dicho que te vacía más mano que bicho. si es mejor es mejor limpias todo y encima te pasías más la mano mm. y le hace le deja cuatro vidas. de vida suficiente para ganar? o ya a esta altura ah, es a esta, 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 esta altura es yo creo que no ni es, ¿no? marte y se murió bueno, el rampea el no este queda bufado y tal pero está complicada la cosa que no, es que le faltan descartes, le falta todo. Le falta ya. todo. Le falta ha sido todo. atracado, tío. Ha, ha ido por la calle, le ha salido el héroe y le ha partido la cara. Como todo buen Sin héroe, besar. hombre. Como buen héroe. Le ha pegado una y la ha matado, tío. Tenemos en un enfrentamiento en el cual si te toca trazar el ganas. Si no te toca el tienes que andar luchando. Además, que ha sido muy lento, ha sido excesivamente lento. Y el otro se dio bien. Hombre, es que los tres Noir al principio del todo, con una Luminous en la mano, es de. <risa> <risa> A ver aquí tiras la Luminous, pues sí, limpia toda la mesa. ¿Y qué? Ahora ahí está el Noir, esto. Y empiezas toda la mesa y te queda el noir en la mesa. Y mira, pues puede ganar. <laughs> Buenas tonterías, puede ganar. Bueno, depende. El otro ahora se va a robar el montero. Con que le entre un asalto. No, 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 no. A ver, Vale, Fencer... Esto... Esto se roba ya está. todo... ¿No? Ahí está el asalto. Uh, pero no roba aro. Eh? Hostia. ¿No? Tiene solo un héroe ahí. Bueno, pero es suficiente, ¿no? Porque tiene una Evo y eso pega atrás. Sí, porque hace daño. Sí. Pues se ha ido bastante indexstreamis, la verdad. <laughs> Parece mentira, pero ha ido indextremis con lo bien que ha ido toda la partida. <laughs> o sea. <laughs> Le ha ido horriblemente mal a Yomi Yugi. Y, y aún así. Ha habido un momento de. Uy, que como aguanta un turno más, se le gana. Sí. <laughs> bueno, y. A ver, a ver cómo lo hace ahora. Porque debería... yo creo que debería continuar contra cónico. Contra uh -huh. este vampiro y... E intentar que esta vez no se te atasca el bazo. <laughs> Estaría curioso que Wednesday a esta partida. A ver, ahora... Va a jugar con su... Bueno, pues esta, si voy, voy robando como Dios, le gana. Si no, no. Es lo que hemos visto. Y la mano no apunta a ella. Sí, sí, si Yamiyu roba como el culo otra partida, pues le atracará el otro mazo. Os <laughs> uh, pinta muy mal, ¿eh? Bueno, por lo menos puedo empezar robando y descartando, que eso es bueno ya. <laughs> El problema es que no tienes nada que quieras descartar ahora mismo. Te descartaría ah, los luminos. Mira. Te descartan los luminos si quieres. Pues yo hubiera descartado. Sí, por si porque te acuerdo. puede tocar un oráculo. Eh... Yo la descartaría. Salvinus ahora mismo es una carta muerta durante muchos turnos. Oh, mira, se ha quitado la máscara, ya la conocemos. Pero... <risa> 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 ah, ja ja. Todas tus todo estrategias para que no, no supiéramos quién eres. Se ha, se ha ido al garete. <laughs> Eh, Azaru está diciendo que hubiera preferido descartar a Noir. No, Noir no. no, no es una carta que quieres para, para protegerte en el turno adecuado. Sí, en este Ahora no ganarías sí. nada por tener un 1-1. Uno -uno. Aquí por ejemplo te descartas uno de los hechizos. Sí, para buscar robar. Rampeo extra, ¿no? Sí. Hmm. Mira, una Pero, Long la para la el turno que viene. Ángel. Van ah, a tener que hacer Maita. Hmm. Maita, ¿qué? Al Ángel, supongo. Sí, al Ángel, supongo. Sí, porque yendo no, primero no lo va a sacar partido. Por el yo es que el Lumior lo hubiera descartado ya hace mucho tiempo. Hmm. Si tienen a la gente, anuar Eso no me convence, la verdad. Pero bueno, él sabrá? Tiene un... Este es un turno muy sencillo ahora mismo para Void. A ver, le puede meter una, va una Vampir estupenda, si quiere. vampi Sí. Y es que vampi es la mejor opción. baja a 10 de vida. O que quiera traer como un boludo. <laughs> el no ir con la vampi ya está. Sí, ya está. Le deja el murciélago. No hay tu pro el problema, el murciélago. Toma un murciélago. Este la, venganza eh, Le falta un PP, ¿no? Para el letal, ¿no? Tiene 6 más dos, descartando 8. No, porque no tiene venganza primero. Mm. O sea. Mm. Hay que, es que activar venganza ser? entonces. Entonces activar venganza y, y lo. Sí, sí. este si roba, mm. si roba el 3-3, gana. Que lo puede descartar verdad? y hacer Garo. No no, no es mm. que lo mata, pero sí que déjame sí, sí, debería ganar, debería ganar con eso. Mm. Y si no, lo que tiene que hacer probablemente es setear eh, eh, Waltz con Itsurugi Evo, o cosas así. Hmm. Hmm. Bueno, aquí tiene que tirar el oráculo y tirar el hechizo de, de Silong. Sí. Y aún así le queda un bicho en la mesa a Void, haga lo que haga. Pero ya tiene cargado ahí el, <laughs> el Derset. Que al fin y al cabo lo que buscas de verdad. Mira, una... Una, una made, no dos más, más daño, más, más daño para luego. Supongo que es Waltz y su... No, y su evo, su face, creo. Tienes dos, sí. Y, y me que quieres me... matarlo, el no que viene. Claro. No puede llegar a las cinco evos, ¿no? Yo llevo cero, ¿no? No, en las cinco evos es muy Yo complicado una. que las adquires en este mazo. Yo una. ¿No? Y podría hacer. No, no haría, Evo, haría, tres... y, y, haría Evo Face y haría un descarte con la otra. Uh -huh. Por eso el daño de Itsu va a ser uno el turno que viene y otro dentro de dos turnos más. No, pues sí, no, sacas sí, no, todo el hechizo el de Itsurugi. Sí. Yo descartaba el Itsurugi más que el hechizo de Itsurugi. Sí. pero bueno. Mejor. Es que el hechizo siempre le puede sacar el partido. Es un punto de daño. No, y no, es su un no? robo. Un punto de daño y un robo, sí. ¿Te a comer el dracel Sí, aquí, ¿con qué mano lo juegas? Pero vos bueno, tenés tu en casa con tu Galo y un descarte, por ejemplo. Y aquí te descartas el ángel. Sí, sí. Y uff, no está mal lo que tiene ahí. Mira, le entra a Urano, que Urano, mira. También te cura. A ver, le falta mucho para que saque partido a Urano, pero yo lo veo no, más no te por te la otra. Que, tanto, que te eh. pone guardianes, no te descartas. No le falta tanto, eh. Mira la mano que tiene. Un turno, un, un turno más. Sí. Oh, bueno, otra venganza. Sí. Acá casi imita a y Evo. Aquí sí me deja de ahí, Sí, porque sí. le saca partido inmediato con, con el turno acá 6. es el daño extra. Te queda un guardián. Se va, el tercer, se va el tercer Evo. Sí. O sea, Evo manual más escorpión. Eh, sí, 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 sí. Tiene un montón de daño en la mano, eh. Ah, por eso descartó el hechizo en no el itsurugi, porque estaba pensando en hacer esto directamente. Uh -huh. Está bien, entonces. Uh -huh. Y ahora ya mi yugi, pues sería... Uh... El tema es que ya no tiene noirs. <laughs> Sin noirs esto... Tiene que, tirar oráculo. tiene que tirar oráculo acá, porque tiene que robarse algo útil. Bueno, no va a nada. Por consejo de vida, macho. Ah, quiere ser un mío. Pero no hubieras no, no, empezado no, no, mejor no, no, no. con lo mejor entonces. ¿Quién le va a activar? Venganza. Tiene pinta. Bueno, no necesariamente, ¿no? Le va a hacer 8 lo va a dejar a 11. no no era en blanco. No ver. Y ahora evolucionas para meter un noir en, en mesa. Te debo un poco al pedo, ¿no? Bueno, sí, porque pues, no puede, puede jugar dar, nada por... más. A ver si entra algo decente. Pues, o sea, ¿qué va a jugar el dragón? ¿qué claro, va a jugar el dragón, el dragón? No tiene sentido, sí. Y se queda la otra Lumi. Ok. Obviamente, ¿no pegas con ese Noir? Eh, pues sí, pegó. Ver, y no, no sé juega... lo que quiera, ¿te da la venganza gratis? pero y no, juega el... y no juega el dragón. Y no juega el dragón, ese. ¿eh? Es sí, decir, ¿has gastado una Evo para quedarte contra el Pepe? Ok. ¿Eh? <laughs> y luego la activa la venganza. ¿Qué Evo? No sé, es que. Y el dragón ese que tiene en la mano podía haberlo jugado tranquilamente. Ya que iba a dejar la 10 de vida. Ha hecho muy ok todo, eh. Muy. Sí. Vale, amigo. A la venga. Buffos por todas partes. Bien. Un guardián fuera, evolución ahí, matas al otro guardián. Muy bien. Y ya está. Pues Yamiyogi, has regalado la partida, a mi parecer. Y, has, y, y encima te has quitado la máscara para, para descubrirte. <laughs> y todo el mundo te conoce ya. Todo el sea, este mundo, sabe, todo el este mundo. Pues Void ha ganado y además, jugando bien que voy a jugar bien. Sería un milagro que alguien de su ciudad estuviese mirando el directo este. Hmm. Bueno, el directo este o el. Bueno, el de ayer, vamos. Sería curioso. Y dirá: Ah, mira, si este, he visto tu cara. Quizás mi, mi opinión está sesgada: que en mi país son tres personas y media. <risa> <risa> es y, y eso es contando tus personalidades múltiples. <laughs> Bueno, eh, pero en parte es verdad, yo no sé lo que es vivir en una ciudad grande. O sea, acá hay en todo el país 3 millones y medio. <laughs> Cosa que allá hay en Madrid, hay más, creo. ¿no? ¿En, sí, en Valencia, creo, ¿no? solo en la ciudad en la población que yo. la de Madrid. No, mira, Valencia, que es donde vivo yo. Madrid es que es la capital. <laughs> 3.2, bueno, son menos, pero. <laughs> en una ciudad. No. Sí. Pero mira una ciudad que no sea la capital. Probablemente igual. En, en, tamaño, en tamaño, quizás Madrid es más grande que Uruguay. Pues bueno, no ver. Sé. No lo sé. A ver. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se pone? ¿Extensión, territorio? No. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto se. Tamaño. Eh, tamaño no, no si pones tamaño. en la Wikipedia eh, Madrid, eh, tendrás que dif 604 diferenciar. 604 kilómetros cuadrados. Tamaño, Uruguay. A ver, tu país sí. es, es más grande. Sí, sí. Un poco. Un poco, ¿no? 604,3 solo. Pequeño, ¿no? O sea, el doble. También es que Madrid está. La gente es muy apelmazada ahí. En triple, <laughs> hay mucha un poco Triple, grande, Sí, no. es que Madrid está muy concentrado. Bueno, a ver, si, si usamos el lugar donde hay gente, acá es solo Montevideo. <risa> <risa> Más de la mitad están en Montevideo. ¿eh? Hombre, sí. si quieres, mírate la ciudad de donde yo nací. Que se llama Orense. O sea, 176.000 kilómetros cuadrados es Uruguay. Montevideo es 200. Que es donde está la, más de la mitad de la gente. El resto mm. es campo. Acá no podemos decir antes todo esto era campo. A, a, es ahora que, es campo. Ahora, ahora todo esto es campo, ¿no? Siempre, siempre ha sido todo esto campo. No, a ver, es que si miras otra cosa que no sea Madrid, Barcelona o, o Valencia. Hay ciudades normalitas en España. Porque no es el país más metropolita del mundo. Hay zonas muy muertas, porque hay zonas muy desiertas en, en aquí en España. Pero si ves otras ciudades, por ejemplo, en Galicia hay ciudades pequeñitas comparado con el resto de España. Aquí hay pueblos. Hay pueblos en Valencia que tienen la población de Orense, que es la, la capital de una provincia. <laughs> y, en, y en Andalucía tiene que ser peor, porque ahí hay más peña. Andalucía sí es bastante grande. Andalucía es la, la comunidad autónoma más poblada, si no me equivoco. Mm. En van al calorcito. Y en verano se peta, literalmente, de gente de afuera. Sí, depende de dónde estés. En Cádiz, sí, la, por en ejemplo, costa, no cabe pobre. un alfiler. La costa es brutal. Sí. sí, hay pueblos que en invierno están vacíos y en verano no están peta. Están llenísimos de gente. Mm. Es brutal. Y, y eso en todas partes porque por ejemplo mira mi pueblo que está entre las montañas Ahí en Galicia que solo vas si vas a, concretamente a mi pueblo y bueno. que tiene dos mil habitantes en el censo tendrá siete mil pero cuando hay la fiesta gorda son veintisiete mil de repente así pum y es de no caben no caben es una ciudad medieval que ahora es un pueblo <laughs> no hay espacio para tanta gente claro también es que aquí está el tema ese de que, como eran ciudades medievales, está el casco urbano, después se construyó alrededores y tal y cual. Entonces, hay variedad donde escoger y ahí se atrae más gente. Agárrenme que voy a matar a alguien. ¿Qué pasa? porque Facebook, de la Tier, y me pusieron. La verdad difiere mucho del top, ya que yo juego clerical, escuela, presidio. O sea, me imagino que. Y sí. le he ganado el 70% de las veces a Beñas y el 80% de las veces a Discard. Eh, y, 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 es, y, y ahora, ¿y ahora tan te tan dice buena? que él es rango D, ¿verdad? No, que, se, que, que no sabe matemática. Sí. Bueno, lo único que sé es que el 110% de personas que vieron mi tier están de acuerdo. <laughs> bueno, vamos a hablar de un duelo de gigantes. Que tenemos aquí Aesia, que a Esia, que ha pasado de la primera ronda. Contra la IF, que creo que es el caballo de batalla de ese ahora mismo. Porque Mira esta esto. Curry, Carré y Sad Feder no los hemos visto en lo que va de año. Mira o sea, esto bueno. como va a ser en ¿eh? Roxy, sí, literal. Roxy, puse que Roxy anda jugando Gial, entonces. Coincide, coincide. Sí, literal. Bueno, aquí. Acá puso otro. Descarte dragón no es meta ni de chiste. Siempre se queda sin cartas en el turno 7. Es bien fácil ganarles. Claro, porque te ha ganado <laughs> en el turno 8. Se llama al del foro, renuncio. ¿Eh? ¿Cómo que se llama al del foro? el nombre. Pero, a ver, te dicen de que se queda sin cartas en el turno 7. Pero es que en el turno renuncio. seis en el turno 6 ya es como si fuera el turno 10, porque has rampeado y esas cosas. Entonces no llegas al turno 7 per se. Has ganado en tu turno 6, natural. Ya. Yeah. Este pause este de la tierra va a Es una buena lectura. Pero tío. que se juntaron los pelotudos hoy para. Matar, boludo. Metí parte de la caja, tío. Comparte <laughs> tu tier list en el chat si quieres. Aquí. Tan, ¿Tan aburrido en Pascua? ¿Qué onda? Eh, sí, claramente sí. Eh, no, no, libre, sí, promete. claro. No, tiene sentido. Es Pascua. Vinieron a romper los huevos, nada más. <laughs> eh. Antes me molestaba, ahora me da risa, ¿no? <laughs> O sea no lo venía a contestar creo así. ¿Para que lo vea así. Vamos un boludo, le voy a poner el clip ahí. Vamos un boludo. So, eh, Puedes poner muchas gracias por tu opinión, la tendré en cuenta en el futuro. O algo así. Ah, es, sí. Hay un, hay una imagen que yo mando. <laughs> ah, ¿Dónde está? La de Opinion. La, la bueno mientras, vamos la partida, a vamos a la partida, ¿tien? vamos a la partida que. Fíjate, fíjate en la partida, eh, tenemos aquí que es un mirror de, de clases. Eh, claramente, los que mejor han tenido lectura del meta son estos dos señores. Y a ver Esia, porque va a poder jugar Forestal. A ver si, a ver si puede ganar. Sí, es verdad, es verdad. Porque es el, es el señor sin suerte. Es muy bueno, pero es el señor sin suerte. Y lo por mismo, ahora lo que, lo lo que, que tiene la IF es demasiado bueno. <laughs> el helada de helada, con, con la furra bueno, ya... ninguno Uf. tiene noilis, así que nada demasiado bueno realmente. bueno, ehm... ahora sí <laughs> ahora sí, ahí está ahí está, está. la este que es, es buenísimo Luisque, le pone esta imagen y le pone sorry <laughs> Muy discreta la imagen realmente. Ah, mira, pues le ha salido, la salido decente ahora el turno. El problema es que como va en respuesta no va a poder hacer el turno que él quiere. Siempre la va responder sí, yo mejor no, live. No he practicado en nada. Así que que es favorable al primero, sin más. Sí. Pues Pero no lo sé más... porque los dos van con el combo. El Así tema que es que, que no no, no, creo, creo que le va a dejar hacer las cosas a Esia porque si no se relativa a sí mismo. Es que Life lleva la versión de. Es de, de, de... Ah, verdad, lleva la versión de Alicia. Hmm. Hostia, pues. Es más rápido, ahora es mismo. Es más rápido. O sea, es que no, no, me depende tanto de combo la versión de Alicia. mejor tener la, la pantera antes que el tigre. Porque el 1-3 Guardian es mucho mejor acá. Sí, sin duda. Hmm. El problema Mira, es que ahora Alicia algo... tiene, tiene, no puede tradear. Si tradea, está perdiendo ritmo. Ah, otra de es ¿no? Y... Puedes hacer plumeria, sí. Sí. Tú no cómodo para plumeria. ¿O no? O juega dos hadas y ya está. Nada. hadas? Vale, tampoco. Mm. Tampoco tan mal. ¿A qué qué haces? ¿Juegas el oso? Juegas eh, lo que plumeria... más hadas te genere, ¿no? Sí, hada del agua y oso. Incluso la pega la cara. Sí, vas a pegar la cara. Ya, porque llegas tú la prioridad. Sí, y mira, ya está 17 de vida, con esto ya le pones a 15, y, ya tiene un cuarto la, de, la vida, y la de da, vida. Y la da la meta también. Hmm. Por si sobrevive. Al fin y al estás ganando la presión de la mesa. Hmm. Es importante. Es que cualquier trade que hagas le ralentiza esa. Pero pues tiene que perder a la dos o el lado surdo ya ha pegado demasiado. Te ha pegado dos veces, con fueras tonterías. ¿Qué andas pasando un GIF por ahí, Sai? Ay, buenas noches, Nipper. Pasó hace cinco minutos eso. Fue lo del comentario, Nipper. Dije que les iba a contestar con eso. Ay. Buenas noches. Ya salieron los nerfeos, Nipper. salió la, la, la expansión y la mini. Hijo de puta. Aquí, ¿qué ¿no? haces? Aquí trateas con el oso porque consigues el hechizo. Que, que Al final, cabrón, lo que quieres del oso es el hechizo. Y en cambio, uh -huh. la, 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 la siempre que la juegas se va a sacar el partido. Y acá te buildeas una mano de 35 y De 38 ¿no? sí sí. Entonces, con la del de agua tienes Firey esa tipo incluso agua. te la devuelven la fairy para generar. O no, o nada, no mm. sé. falta. No se creo no que haga falta. Esta sí. ¿Te puede, También te puede devolver ah, la no. gata. No creo que haga falta devolverte a la de. No, hada. A ver, te va a dar la de todas formas. Hmm. Tienes tres hadas hada? más las dos que te ponen la nobilis, ya sí. tienes la mano llena. Aquí aquí juegas la 1-2? Sí, juega la Noelis. Sí, aquí juega la 1-2. Aquí juega la 1-2. ella. Plumeria, Te curas 3. Batas al furro. Y generadas. no. Puedes jugar el hechizo ya. Es muy bueno, tío, para luego, tío. Por si te entra Filia. Plumeria. Lo bueno es que esta tía cura y eso se agradece bastante bien está bien y ahora hablando de hasta el infinito y más allá sí madre mía es que lo que le va a hacer no tiene nombre a ver Esa si se roba la Phyllis puede remontar eh lo bueno que tiene la versión de Alice es que puede jugar la hadas sin problema sí sí es sí, sí, verdad no, no tienes que guardarte nada. No, no tienes ni que pensar en Philly porque no. no existe. Eso sí, es una ventaja. Que hace que simplemente ponlas las tiras. Por otra parte, si tenés Philly, es mejor la versión de Philly. <laughs> claro. Sí. Uh -huh. Él te la puedes destruir cuando quieras. Pero, pero es lo que decimos siempre, ¿no? Te tienes que, te tienes que robar Noili, nobilis o Noilis. La, la tienes que evolucionar y luego tienes que tener la otra. Y son, son más condiciones. Evidentemente, si se cumplen todas las condiciones... Ya, es complicada la... Superior. Sí. Mami, es que fíjate, el turno que viene, encima teniendo ahí esa para, para ganar evoluciones gratis. <laughs> Qué estupidez. Mira, eso come y roba. Eh, si eso esa de que pierde... Sí. Eh, puede luchar, porque aún no está todo perdido, pero... Pero es muy complicado. Mira, ahora, ahora que ya has jugado oh... la carta. ¡Ah! Hubiera sido demasiado <laughs> bueno jugarla. Y ahora es que el otro tiene tiene la reacción, ¿sabes? Es la que hubiera limpiado Eva, la mesa, tiene perfecto. Tiene Galicia. Madre mía. Es que más hubiera limpiado la mesa de una forma muy buena. Estas hadas van a hacer daño. <laughs> que no hay que olvidarse sí. que si la limpias son seis a la cara, ¿sabes? Que no hay Que, ¿Qué no pone que se saca siendo live. Haces... Raine, Feiri, doble Evo, Alicia, Pega. Sí, supongo que algo así. Aquí hay es No sé, como no uso esta build Sí, yo diría que algo así sí. Esa Alicia la, la crees como Evo y Robo, y ya está. Bueno, ahora no tenés ni que jugar helada, ¿no? Ahora haces. Eh, Raine, Alicia, por luego. Sí. Sí, pues, Raine, Evo, doble Evo, sí, sí, o sea, sí, doble Evo 3, Alicia, la... Alicia. Tradeas, la... te recuperas los PP. Sí Puedes hacer Tablet, ¿verdad? Sí A ver, Teniendo en cuenta Que tienes formas De volvértelo, Sale muy gratis ahora Pero jugar a Alicia Alicia realmente cuesta 2 Porque te recuperas 2, ¿no? Sería 3 de Alicia Y tres de Y robas cartas Pero aquí podría ser fácilmente Juego un Hada Juego a la 2-2 O haces esto También puedes no jugar a la Alicia Y simplemente meter Tener tal link y devolvértelo, que es otra opción. Que no está mal tampoco. Hombre, Alicia es que ahora mismo va muy bien, porque vas a robar muchas cartas y te carga la otra Alicia. Uh -huh, y te carga la otra Alicia, es que es, que es muy interesante. Claro, también te puede devolver el lenio, aunque ya no teníamos. Mira, ahora le puedes dar de Me comer fun, a esa, vale. si quieres también. Puf, es que tiene todo se lo pongo que tiene. a las a 2 para invertirlas y que ya se mueran? ¿no? Sí. Hmm. Y la otra también, sí. Ya está. Te devuelvas y... algo de aquí. Algo, no tiene sentido, ¿no? no. Alicia. Por... No. Es Alicia no puedes con ese. Bono. Está mal, ah, que, salgo, ¿no? Tiene que jugar la Nobilis sí Bueno, al revolverte a Alicia tampoco estaba mal. No sé. Igual no, no. está más en mesa que en mano sí, No puede ser. Sí. Un sí, momento sí, va a jugar Es sí, sí. un 5-3. Al 8, que 8, si sí, se va a morir. Mira, los, ¿no? Mira todo el daño sí, que sí, se está comiendo. Es que tiene Talin, se lo devuelve y Talin. Eso, eso para empezar. Y le quedan dos de daño el mes ahí, así que sí se va a meter sí Sí, y le toca el Tanlin ahora. Es que le está saliendo todo con mala suerte, ahí decía. Le tocó la Nubilis cuando ya había gastado los PPs, ahora le toca el Tanlin cuando yo gastó los PPs. Ah, esto pita horrible. Extradiar todo esto simplemente sería aumentar el agonización y decía perdiendo teniendo mm. siete de vida. Aquí se nota mucho el que ha jugado la primera novia, ¿sí? Se nota mucho. Sí. sí. Mucho, mucho. No, y también el, el primero, que le ha estado. Ya le he dejado 15 de vida antes de que el otro pudiera hacer nada. Quizá incluso en el Mirror la versión tempo te castiga más a la otra. Y ser primero encima, ¿sabes? Que encima es primero. Tempo y en... Tiene cosas como Alice y encima ha sido primero. Mami, es que está siete 7 de vida. A 7 está muerto, en otras palabras. ¿Sí? Buah, mira. bounce, tam -lín. Tam -lín, bounce Tamlin. Sí. También le sirve plumeria, funfact, fact tamlin Claro, es verdad que la edad también tiene asalto. <laughs> y evoluciones. Y de paso te quedas a full vida para quedarte más bonito. Sí, eh, le falta una para cargar incluso la Alicia. Deja de spamear la cabrón. Sí, sí. <laughs> en su ¿Qué? defensa, Esia tiene mute primero. Que le está ganando a Esia jugando con Forestal, contra Forestal. Pero sí, Esia es un desgraciado. O sea, ¿cómo te puedes tener tan mala suerte? Le tocó la Novinis. Eh, iba segundo en el Mirror. La Novinis le toca cuando sí. ya no puede jugarla. Y después le toca la, el, el, el Tiling cuando ya no puede jugarlo. <laughs> ha sido tres cosas de mala suerte durante la misma partida. Y. Hmm. A ver, tiene que quitarse alguna cosita esa. Pero la IF tiene una mano decente. Debería quitarte el Maron. Podrías quitártelo por tener más opciones. También la va Life también. A ver, va segundo y quieras que no seas más robo. Y puedes sacarle cositas. A ver, aquí que Va segundo y tiene el Ángel, estupendo. Pues la. ya tiene su activador de venganza. Y eso le facilita mucho la Tiene el Sotorero de venganza, tiene el arpía para aprovecharlo. Tiene también a Banya yendo segundo. O sea. Mira, el otro ya también. Bueno, ahí. Izurugi. Qué importante es tener al 33 s con la Maid. Es importantísimo. Aquí incluso puedes. Activar es... la venaza, sí. Por poder puedes. No. Mm... Yo no la activaría este turno. Que me pega toda la cara. Es que cualquier no cosa miedo. que juegues, que no sea matar a ese y pasar turno, es permitir que él te juegue una mail Si no tienes mm. nada en mesa, no te puedes jugar la maid. Esto es mejor, que él juegue ya si turno. No, no juega la bania. Bueno. A ver, lo bueno de la Bania es que siempre te aseguras que puedes jugar tú en la mid cuando quieras. ¿Y otra mid otra Bania? Es que, es que con, contra venganza que te peguen un poco de daño tampoco mm. tampoco horrible, ¿sabes? No está molestando. Eh, aquí el amuleto ese... No sé yo. Sí, porque eh. no tiene nada para aprovechar la venganza. A ver... Estaría bien a activar la venganza porque si no, tú no le puede pegar. Ya. Una área, Pero la veo muy precipitada. Puede hacer las dos cosas. Es lo mejor, ¿eh? Yo creo que mejor el amuleto y ya está. Puede hacer las dos cosas. puedes hacer el amuleto y activar la venganza. Sí si pero... que roba, Y sí si que si roba por un PP. Hmm. Por el Sería mejor amuleto y tirar el hechizo de Itsurugi. Sí, ya está. Y puedes traer y ahora pegar la cara, lo que tú mejor quieras. Estando tan lejos de la venganza, del sí, turno de evolución. Si no quiera que la tire venganza, traigas. Así no hay mm. bichos. Bueno, tiene el hechizo de baña. Sabes que puede activarlo en cualquier momento. Mm, sí, sí, es verdad. No te voy de pegar la cara. Sí. Sí. Mm, máximo daño, no está mal. Vale, Dunlord. Vale, el otro sí que supongo que quiere activar la venganza para robar sí, cartitas. Claro. Que no ahora ahora la arpía está pinta muy muy bien. Un 4-2 que roba un montón de cartas. El otro aún tiene un turno entero para res poder responderte. sí mm -hmm. Siguiente turno tiene el ángel. Para robar. Te curas todo el daño que te han hecho. Y tiene que él gastar recursos sin matarte a la arpía o a baña, que las dos son igual de problemáticas ahora mismo. Bania porque es un sí. alguien que puede evolucionar y hacer muchas cosas. Y, y después tienes la arpía. Mm. Y, ya su 4 -2. y a su cuatro dos. Mm. Y si sí, pega a la cara. Dieciséis mm. de está bien. Y no tiene forma de, de tirar regalo y activar venganza al mismo tiempo, que es una jodienda. Aunque por poder podría jugar a Galom tal cual, para limpiar esa mesa. Tienen dos de culo todos. Es perder un recurso, pero en momentos esperados puede pillar una opción desesperada. Pues... Ah, eh, regala de baña. Va. Vale. Para hacer el tradeo, ¿no? Sí, para tener más mesa. Vale, aprovecha más el trade, tiene más mesa. Pues y esto pinta no te... galón. Sí. Mm. También puedes activar venganza y usar el. el escorpión. Y dejaría solo el murciélago vivo. Sí, también es una opción. Mm. Hombre, es una inversión para el futuro que no está mal. A ver, Garon, siempre que pegas ahí te apetece más. Más tiene sí, como a ver, mejor que dos. Que do doce al de 2 <laughs> tampoco es tanto. De dos o sea, son los por momentos esperados, hacia el cabo. O Saca una evolución gratis con evolución que te va bien. Ah, pues va a tirar de lado. Vale. Esto es más seguro. Le queda un 5-5, se ha curado. Bueno, no Limpia se ha curado. tiene de, de más seguro, sí. A ver, Ángel. No tenemos codicioso. Buah. Pues ya está. Tiene venganza activada ahora mismo. Así que. A ver, ¿puede dedicar el, el, el turno no, a.? Lo malo es que nos mata la. No, la tiene ganancia. que pasar por un 5-5. No. A ver, ¿puedo jugar el 3-3 que tiene evolucionarlo y chocar? Sí, sí, poder, puede. puede. No es la mejor cosa, pero yendo segundo sé tiene más puntos de evolución que él para poder hacer esas cosas. Dentro sí, es lo malo. Tengo... Hmm. Quizás la mejor forma de limpiarse. Sin gastar demasiados recursos. Es que si no, ¿qué, qué puedes hacer, robas cartas y juegas el 3-1 y lo evolucionas sí, para bueno. chocarlo. Sería muy malo. Bueno, no sé hasta qué punto está malo. Sí, porque está gastando el ego igual. Está es mejor perder una carta. Que una carta en... No, por, ro por los robos. Es que esa carta... Perder... Perder este una más una le está jodiendo. Sí, sí. La que estar Maron. Bueno, él gasta una Galo, mi voz gasta una Maron, ¿no? o sea, estás igual en, sí, en cosas gastadas, sin... ¿no? Sí. El Evo el ego duele. El Evo sí. Otro amuleto que se roba ese. Ay, Dios. No está bien para recuperar la, lo que perdiste, básicamente. El tema es que no te deja bichos. Ya, no, no puedes. Tienes no dos main muertas ahora mismo. Cualquier cosa que hagas es perjudicial para Asia. Este, Lo único es el amuleto que no te perjudica. Pero todo lo demás sí es que te perjudica en mayor o menor medida. Sí. Realmente sí, el amuleto. Muy curioso en ¿no? el mirror este, tío. Es una pelea de inválidos, o sea. Claro, porque tampoco se quieren hacer mucho daño. Porque... Pues juega Badia es un duelo por... de miradas, ¿no? A ver. Sí. A ver quién Uf, Pues gastar una evolución chile. aquí en esto duele. Pero es que tiene que tirar pues la... Te Descata la venganza. Y, ¿Y metes el el esto. Y le metes a bueno, otro mecánico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es sí. sí, sí, mejor, es mejor, es mejor. Ahora es, es mejor porque antes. la muleta te puede robar Maron. Si te robara Garon, sí o sí, yeah. es mejor darle Storm a Garon, porque es un daño más. Pero lo aseguras ahora. Y si robas Maron el turno que viene, pues bueno, mala suerte. Mala suerte ni tanto, porque le pegas 6 con el Evo y tenés para descartar una mapa, es que pegarle dos más y le mata. Ya. Yeah. Mm. Aquí se va a curar dos más. Sí, <risa> <risa> Ay, la evolución es a vania. Esto duele mucho por eso. Que no tiene realmente, no te cura nunca. los ¿eh? mm. no se cura. Se cura uno con el amuleto y yo todo. En verdad, sí, sí. ¿Y ahora qué hace la IF? Porque mm... y con isu... a ver, puede matar. Uf. Tan limitado, el el ¿no? surugi puede es limpiar como mucho, como mucho deja al murciélago. Sí. ¿Con esto sigue dejando al murciélago? Sí, porque no le da los pepe para hacer todo. Y aquí juegas y surugi, supongo, ¿Surguiemos? o tiras otra, o tiras otra maid para no dejar bichos. Uf, la, la Yo es que hubiera hubiera chocado una, el ¿sí? Lichurri contra contra la Madre mía ese ya no tiene mano Acá tiene que robar Garon Si no roba Garon pierde Sí Bueno Te dan Baron Maron. Con Baron obviamente con el, no. con el otro que da más uno. Son tres. Son no, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Le ah. falta uno. Bueno, a ver. No tiene letal tampoco. Eh, Life. El tema claro, es que tiene bueno. Dumblr. Dumblr pega ocho. Ya. No. ¿Lo deja a uno? A dos. Bueno, lo puedes dejar vos a uno y te sí. quedarías a dos vos, pero el tema no tenés Dumblr. No tenés que gastar Evo. Claro. Entonces, lo mejor pega y ya está, sin gastar la Evo. El tema es eso, ¿no? Si gastas muchas cartas, luego te vas a curar por lo menos. Otra. Es que fíjate, que le falta ese puntito Uno, de un daño? Un punto de daño, un punto de daño. Nada, aquí no evolucionas. Tienes pocas cartas en mano, por lo que esa Maid puede hacer cositas. Es una mm. cosa que te llevas. Ah, acá no tenés que hacer Evo, eh, no podés. O no, sea, simplemente es... no podés. De hecho, oh. ¿cómo va la cosa? ¿Podés intuir que tiene Doomlord? Oh, Ay, está Evo. Está Evo va a doler. Eh. ¿Puedes intuir que tiene Doomlor? No lo sé. Venga, acá ya haces Doomor y ganas. Sí, es fácil. Mostras el Doomlor y el otro va a decir. ¡Oh! La te aplaude. <laughs> Sí, pues eh, su turno sabe. perdido. Sí. No, no es perdido, sino que ya no, no, no tenés combat. Ya está. Mm. El otro no tiene no puede hacer Dumblr. No se puede curar. Se puede curar cinco Con lo que se va a curar. Ah, claro, que esta le cura. Es mm -hmm. verdad. Mm. Pero es suficiente. Es lo bueno de la babe. Depende, depende de lo, de el, del daño que tenga el otro. Y tiene una mesa fuera. No tiene las cebos de Itsurugi, ¿no? De Itzurugi, ¿no? Eh, no creo que tenga todas. No, no creo. El otro tiene tres. Maron. Maron tiene Evo gratis sí. y tira con la Bad badge, sí, pero nada más. Con Entonces, esto sería Itsurugi. No, no mata, no mata, doble Itsurugi doble itsurugi sí. aunque peguen uno. Aunque peguen uno ah, claro. el otro sí. Pega... sí, sí, sí. La otra pega sí, infinito sí, y más allá. Puede pagarlo todo. No bueno, sirve también. Es que qué triste. Le ha ganado por la mínima, tío. Esia, tío, haz algo con tu suerte. Es que. Sí, 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 ni que se a cambiar. ¿Qué, a ¿Que ha perdido. En la de Forestal ha perdido siempre <laughs> por falta de un PP. Algo, ¿no? Ha, faltado, ha perdido por falta de un PP en todo el rato. Y en esta ha perdido por falta de uno de daño. Y aún así le ha ganado por, por lo mínimo. Por, le ha dejado cero de vida. O sea. Esia, haz algo con tu suerte, hijo mío. <laughs> No sé si qué cosas digo... buenas te pasarán en la vida diario para que tengas esta mala suerte en el juego. Eh, hay gente que solo tiene mala pasa? suerte en eso, eso de que. No, hay gente que solo tiene mala suerte. ¿Sabes qué le pasa? No te, no te engañes. hay gente que en... Le pasa que no tiene pelotudo diciéndole qué hacer en Facebook. Eso le pasa. Eso que... Esa es la suerte que tiene. <laughs> es, esa es buena suerte. Realmente. Ay, Dios. <laughs> no tener pelotudo. Eso es que hay que agradecerlo. Es que pobre ese tío. Uy, pobre. Y ese sí, torneo sí, le... era, era un torneo para él. O sea. Habían clases de las que él es de los mejores que hay. Y, y nada, la mala suerte, le persigue. <laughs> Ay, Dios. Y ahora, a ver, sí contra. contra Void. Pues estamos. Yo estoy viendo de que va a haber una final live contra sí. Y. Sabiendo que la if es mejor, pues a no ser que sí si, si haga algo así importante, yo creo que la if va a ganar, no te lo veo Es el segundo ya este año, ¿no? ganó el anterior. Pues mira, se postula como un favorito de este año ya, el colega. Yo creo que nadie ha ganado dos seguidos. Como mucho, tú en su momento. Mm no sé pero del tiempo próximo el año pasado no el año pasado tampoco No, suena, no. el anterior sí, no creo que tampoco Sobre creo que el 2019. que más cerca estuvo el que más cerca estuvo era osaf no a ganar dos seguidos bueno, hay uno que perdió tres finales seguidas así que... <laughs> se podría decir que ese estuvo cerca pero no ninguno. <laughs> sí porque ni siquiera Noir cuando era el puto amo eh, ganó dos seguidos, ni de coña. Voy a preguntar si alguien alguna vez había ganado dos seguidas, pero creo que sí. Creo que. Te bueno, a si, si preguntas va te a van si... a spoilear. <laughs> si preguntas te van a spoilear. Porque te dirán si sí o si no, dependiendo de si gana o no. Aquí en live. Bueno. Vamos a avanzar un poquito con el tiempo porque esto. Sí, es... sí, que hablan mucho. Ah, mira, ya tenemos directamente el siguiente enfrentamiento. No me voy a quejar. ¿Qué estás baneando, Boyd? A Rune, le han baneado a Rune. Le da miedo el ¿Por qué banearías? Oh, felicitaciones, Sai, por pasar a la final. <laughs> Es que, ¿por qué, ¿por qué le banearías Spellbus teniendo Dracónico delante? Porque... Han, a ver, que, a que ver, sí, tan... que él va con Marte y sabe que no le van a banear a Marte, pero... ¡Tan importante es! No sé. No infravalores tampoco a Tiene ahí su, su... su ataque también gracioso. No, no sí si sigue siendo cosas. un mazo potente, pero Dracónico claramente hemos visto de que... Puede ganar con una carta Es de Tú haces esta agresividad Sí, sí Pum Te gana la mesa Ya está Vuelve a empezar Dracónico no hemos visto Además que contra Es que es eso Es que es una clase Que además tiene mucho rampeo Ahora mismo Tiene bastante rampeo Y Va a poder jugar Cartas más caras que tú Antes Siempre Sí Está muy bien, muy bien. Tiene forma de limpiar la mesa eh, Tanto haciéndote daño a la cara Como Jurándose ¿Tiene forma de poner un muro descomún delante, delante tuya? Que tienes que pasar por mesa. O sea, no sé. ¿Y qué abres? Y abre con vampírico Bueno, mierro mi de vampiros. Ok. Y va segundo uh -huh. Voice. Eso podría darle una ventaja. <laughs> vale, aquí hay que cambiar manos. <laughs> la escuela yo me la quitaría. Y. Voice ha quitado todo, tío. Se ha quitado todo y el otro pues se queda el robo y es que si no tiene activador de venganza el mazo no lo juega el me pregunta por qué ella no se lleva la legendaria de... de asalto en venganza literalmente está escrito en la tierra lo escribí en la tierra listo no escribo al santo pedo Lo escribí, ¿verdad? Ahora tengo que mirar. <laughs> Antes de que no lo mire, ¿eh? Edítalo. <laughs> no, mira, eh, estoy haciendo sí, no muy bien ahí. ahora mismo, el ritmo, sí. Claro, o sea, sí, te acuerdas. Si sí, sí la he ha hecho, sí, sí la ha hecho sí. hace un rato. Bania en turno No capaz de olvidarme. Le faltan activadores de, de venganza void. Si no fuera por eso, podría darle una vuelta bastante tocha a la partida. Pero ahora mismo está, está bastante jodido. Porque sí, tiene todo lo que quiere ahora mismo. Tiene presencia en mesa, tiene robo asegurado con el 1-2. Hace 3 de daño por turno. Y a no ser que gastes ahora la maid. cosa que no deberías. Estás bastante jodido. Es complicado. Mira, la arpía directamente. Y para matar el 1-2. Y trae balúa ahí. Para que le quede en la mesa. Está bien, si mata Don bichos... Si era sí por waltz, <laughs> tiene todos lo que quiere. A la carita. Pues le está rusiendo la cara. Otra arpía. Uf, joder, qué mal. A ver, aquí. Eh, lo bueno es que te va a tirar la venganza. Te paso, le está partiendo la cara a un ritmo. Sí. <laughs> Pero, ¿por qué tirarías aquí al waltz? Pues. Tienes que limpiar de todas formas o, o, o no limpias y dices yo también voy a la cara no creo ¿no? no no lo he hecho para que para poder jugar a la, a la RP al turno que viene creo yo sí aquí regalo de bania Ok. y galop cataclum vengan, blum blum he hala ya tienes venganza ya, ya no hay problema, ya no hay problema de venganza ay dios qué hostias ya eh, tengo mira una bania Wow. No, Bania no está mal. Oye, pues Bania. Bania. A siete de vida. Tam... A ver, te puedes matar. Te puedes matar si tiene el... No, pero si aquí. El en la Itzurugi... mano que no es difícil, ¿vale? Y Tsurugi le sale mejor. No vaya a robar primero. <laughs> ya. Eso no se hace. Uh -huh. ¿Eso para qué? si tiene, tiene totalmente seguro que quiere jugar en Tsurugi. No, no hay sí. nada mejor. Se cura de uno. Que le viene genial. No podía haberle tocado una galón, limpiar la mesa y hacer daño a la cara, por ejemplo. Como una opción más. Aquí el escorpión, tirarlo así. Y con el correter bajo la luna. ¿Le puede dar salto? ¿Le puede sí. Con el correter bajo la luna y le pega de cinco. Que no es tontería. Oye, pues no está mal. <laughs> ¡Tim! Cataclum, blum, blum. <laughs> Mira, ya lo hemos visto. El corretear. Eh... Y no puede responderle. A ver, si lo mata y no le toca nada más que tenga daño a la cara, aún puede aguantar. Pero está está contra la pared ahora mismo. Sí, supongo que le metes todo el daño que pueda dar. Pero, pero claro, no le quiere activar. Bueno, la venga a trabajar. Ah, no aquí tira, activa, puedes tirar Bania. Sí. Pues le metes todo el daño gordo. Claro, tiras Bania con todo lo que tenga Bania. Bania o, o la guardia, ¿no? No, Garon, no, Maron y... Sí, también. Y dale la... Y, y bueno, la otra. Bueno. Hmm. Y máximo daño. Ahora estáis los dos igual de vida. Prácticamente. <laughs> Pasados sí, y uh, básicamente le decís, bueno. No, oh, mira. ¿qué tenés? No sirve. Se robaba, se robaba. No sirve. Sirve solo para... aguantar Es verdad, el turno. no sirve. Es verdad. Ah, roba dos. Ah, roba dos. Eso pero sí sirve. uno y luego otro, ¿no? Claro. <laughs> Robar dos sí sirve. Robar dos sí. Claro, pues voy a hacer uno y luego el otro. A menos que el otro ponga aquí un guardia o algo. <ríe> <ríe> ¡Qué putada! <laughs> bueno, Rob, a ver si te sale otra. Eh, está muy jodido. Está <laughs> no un guardia, está muerto. Ya está, ya está, se acabó. Se acabó. Ríndete, así que Bueno, no sabe, no sabe que tiene otro. Pero eso no se va a rendir. Porque no sabe que tiene otro. Eh, puede jugar el Surugi por el tema de, de tener hechizos pero no, nada más se va a curar uno al final del turno eso sí, sí y cuando... aquí tiras la maid pues por tirarla sí por, yo que sé por quitar de cartas para que la otra maid se pueda. y ya está bueno, se acabó y ya tiras tirarlo todo y le mata <laughs> es que solo dos cartas en la mano y que eran dos Dunlord. Es que van es que Se la robó junto, tío. Uno no le servía. Pero dos. Es que si lo llega a jugar una Galo, por ejemplo, ya le jode la vida. Madre mía. Bueno, partiditas rápidas. <laughs> Esto, algo es algo. Y a ver ahora qué haces. Porque te vas a enfrentar a Dragónico y. Y tienes que andarle con Imperial también. <laughs> a ver. Vale, pues sigue yendo como Américo. A ver, tiene que andar con, mm. con los dos, así que... Uf, qué mano más mala. Quita, quita. Y sí, ya tiene, ya tiene la carta que quiere para ganar la partida, así que... A ver, tanto como para quedártela desde de turno. A ver... No, no, te Podrías quitar la sirena y el resto ya me lo quedaría. Tienes un rapeo sí, ahí, sí, sí. tienes otro rapeo por allá. Lo tiene clarísimo y dice si sí, está, está... Sí. <laughs> Y tengo un rampeo. Así que no puedo jugar. Eso sí. Literal. Es básicamente, ¿lo tienes claro? Sí. <laughs> sí. Esto gana la partida si se lo juega a. A mi Wincon. Mi Wincon es jugar Drazel. En, en español es Drazel y aquí es Drazel. Sí, por porque los ingleses siempre le meten cosas raras. Por lo menos una letra, ¿eh? No la han llamado. No, algo totalmente diferente. Rolly Poli. <laughs> sí, un, un par de letras diferentes. Sí. Aquí, por ejemplo, sí, no debería jugar nada. Y aquí voy tampoco. <laughs> eh, es que tienes tiene que aguantar eh, sin jugar nada. Sí, rompear y llega el turno de, de Razaed y ya está. Acá sí, es cuando eh. brilla el, el Warden. Lo a rampear <laughs> y después tienes Warden al 5. Ah, verdad. Es cuando ¿sí? te arregla las manos malas. Sí. Uh -huh. Es verdad. Muy bueno. El rampar al 3 con esa carta está muy bien. Aquí voy a jugar Bania, porque así te aseguras tener eh, sí, para jugar a la Maid y ponerte venganza el turno que viene. Sí. ¿No? ¿Por, ¿Por qué te no la jugarías? ¿Por, ¿Por qué no la jugarías? No lo entiendo. Tiene otro plan. No sabemos cuál es. No <laughs> sí. venganza tan pronto. No es un hombre pecativo. Pues ahora tienes millones de cartas. No, hombre pecativo. <laughs> <laughs> Mira, otro hacer. Pues ya está. <laughs> ya tiene dos ya está, con... Ahora pone un guardia que, ya, que empieza la cosa. Empieza el primer guardia. Madre <laughs> mía, <él ríe> le ha tocado 500, 500 rampeos. <ríe> <ríe> pues es lo que va a hacer rampear 500 veces. Es que tiene, es que tiene el oráculo y Silong, <ríe> <ríe> los dos juntos pues ya, ya tiene turno ahora, si y ni Loma siquiera ni siquiera puede matarla a este si no tiene una maid. Silom a Oráculo y luego que va a jugar a y luego que va a jugar a ya está vale aquí se mete en venganza ahora sí y le va a hacer un puntito de daño bueno mm -hmm. turno 6 y, y empieza el juego <laughs> Rampeo Silom Evo gratis o encima eso es interesante siempre la veo gratis y que aquí es importante porque tiene el ángel en la mano. Mm -hmm. <laughs> que jode más todavía. Y como el otro EVO... Que lo va a tener que hacer. Bueno, tiene, tiene la evolución, no, entonces te, se te, lo te puede guardar te... ese turno. Tiene, el, tiene el, el escorpión, tiene los murciélagos, o sea, puede tradear como quiera. Y este es un turno que iba a jugar Vania, sí o sí. <laughs> mm. Y aquí roba estupendamente. Y aquí juegas el regalo de Bania para no quemar cartas y jugarla con sí. Bania. <laughs> sí. Se y te un murciélago ahí y baña al otro murciélago y dos a la cara. Y ahora, y ahora es cuando lloras. Sí. Empieza a llorar un poquito. ¿Y el Dunlord qué se come? ¿El escorpión o el detective? Pues. Porque Burgos pues, le acaba de dar la vida. Es complicado, eh, eh, es complicado eh. yo diría que el escorpión, ¿eh? Yo diría que sí, que el escorpión. ¿No? Oh, ¿El detective? Okay. Bueno. Es que venderte a que va a activar venganza con Ahora es venderte a que ha de vida con ese mazo, lo cual no mola nada. Es no sé. que teniendo la maid, no sé por qué, por qué te comerías ese. Sí. Has perdido una activa de venganza porque te va la gana. Sí. Y el dragón y hace sus cosas de dragón. Él va a hacer sus cosas de dragón. Las fuentes que muro. se ponen, colega. Él <laughs> va a bajar su muro y luego, y luego su, su. Y su tiene un duar ya en la mano! <laughs> y no tiene iluminar. Ahora, Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Si te has quitado el gatiador de venganza. Increíble, <laughs> como parece, parece malo el deck así. Jugando así, parece estar malo. Sí. Increíble. Totalmente. No, se si tendrán razón los de la, los de Facebook y todo. <laughs> no, Sai, vuelve al mundo terrenal. A ver, en, en, su, en su, perspectiva tienen razón. Lo que pasa es que su, su perspectiva es suya, nada. Esa es su sabiduría. Cuando, sale, cuando salen de su casa te dejan de tener razón, ¿no? <risa> <risa> Literalmente así. Bueno, no tiene 10 de vida máxima. Y tiene tres malditos dulor. A ver, lo bueno, de, lo, lo bueno de esto es que el dolor solo te hace de tres. Ya. Eso es positivo. Puedes jugarlo más tranquilo. Lo malo es que ese mazo pega muchos mucho pins de dos y de tres. Y de cuatro. Y de uno. Así que te puedes llegar a, a matar. Tienes suerte de que no tenga luminador, ¿eh? aquí puede rampear ahora buscando el Lumior para el turno que viene, jugar al, mm. al Noir. También puede jugar Lilium. O sea, tiene mil opciones. O sea, no jodas. Puede prepararse el combo con Lilium Evo, pero no tirar el Siso, sino que robar mucho y ya está. Bueno, mira, del 05S. Mm. A robar. A robar. Y a buscar Y que ahora no necesitas shout Necesitas hacerle cuatro veces Claro, necesitas bueno, el cinco y hasta... uno por uno. Sí, necesita, mm. necesitas a, necesitas a ahora mismo. Ahora puedes robar un montón, ¿eh? Hmm. Lo sí, bueno claro. es que el noir en el momento adecuado te hace ese puntito extra de daño. Oh, sí, claro. Bueno, ya lo ya puedes no. jugar así también. <laughs> ok. Oh, si te robas otro está muy estupendo también. <laughs> oh, wow. Sí, esto es un, buen, esto es un muro decente. Hmm. Y esto sería Doomlord. Hace tres puntos de daño, Doomlord. Y con Escorpión rematas a Noir. Oh, mira, tienes una medida ahí también. Nada, va, esto es Doomlord. Doomlord. pero ahí en Nori Blanc haciendo sus cositas. y ahora el otro pues suernita Lumiar sí porque eh, con el capitán bueno o el capitán el capitán, no, en la... el capitán dos... con, con argente o capitán y ya está no no son dos dos asaltos cinco mm... sí eran dos que asaltos o sea, acá lo único que tiene que hacer es poner un guard, es posible un knight y mantenerse full vida. Lo demás ya da igual. Pero con capitán era letal, ¿no? Ha hecho mil latas, ¿no? Si no, si no lo mata. No, pero tiene el escudo del Dumbledore. Ay, es verdad, le he Ya no puedes matar ese turno. Estoy. estoy Idiota. Estoy idiota. Se me olvida el Dumbledore. No, esto es buenísimo igual. <laughs> Y hay que evolucionar este no, no me parece que sea tan necesario. A ver, realmente es que ya ganas por. Por si sobrevive ha ganado, ¿no? Ya, pero teniendo en cuenta que tiene un punto de evolución donde puedo volver a repetir lo del Dunlop. Mm. Ha sido un pelín precipitado, creo yo. Aquí, ¿qué ¿toma? haces? ¿Te comes el otro Doomlord o te lo guardas por si quieres hacerlo como asalto? Uf. Complicado eso, ¿eh? A ver, aquí vas a utilizar yo, los escorpiones. Yo creo que, que te lo comen, sí. Yo creo que sí. Aquí los escorpiones los vas a utilizar, sí o sí. Son cuatro, que tampoco es tanto. Que no pega. Es que no está pasando ningún Doomlord, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Y esto doble escorpión simplemente es para que te sobreviva el dolor. <laughs> sí. A ver, el otro no te puede ganar, pero es que está 20 de vida, ¿sabes? Ya, pero es que tú, ya, te, ya te quedaste casi sin recursos para poder ganar tú. Sí, sí. Ahí está la gente. Encima, y en algún momento se robará el Lumiori y te va a matar. De en sí. algún momento. ¿Por qué? Y te tendrán que hacer uno de daño, bueno, dos. El no, capitán es que... está ahí. Pega 5. Sí, el capitán está ahí. ya está ya, ya tiene para. mantenga el, drago, el dragón de dos y el capitán ya te puedo matar cuando quiera. Sí, claro, dragón sí, de dos para matar claro. una, gar, una Garum que pueda tener guardia. Y ya está. Sí, sí. Y el capitán va a la cara. Si no va a tener más de 5 de vida. Mira, mira, si estás robando millones de cartas el colega bueno, Y está diciendo, bueno, ahora si no me limpias te mato y si no te... otro guardián. Tírate una lumiar, tírate una el boludo. No va a usar dos. No usa sí. a ni una. No va a usar ni una, literal. No usa ni una. Mira, Galom Con Galom limpia la mesa. Puedes darle ¿Qué? asalto a Galom Va a ganar Zai, tío. Va a ganar Zai. grande Zai. Te dije, no van a ganar dragón. <laughs> no van a ganar dragón, pues ya está. ¿Cuántos Lumieres hemos visto? ¿Jugarla? Pues... Casi ninguna. Casi eh, ninguna. Una. No, es contra vampírico y contra vampírico. Hemos visto cómo se gana. ¿Habéis aprendido cómo se gana contra vampírico? Baja okay, bano, Evo. Y, si, y encima es que si juega el regalo de Vania se queda uno. <laughs> Nada, que haga lo que quiera. Ah, esto es... Si sí, sí sabe que está muerto. Sí. Ahora Lumi hace lo que tiene que hacer y se acaba la partida. Elige tu letal. Puedes tirar el, el dragón y acabar rápido. Elige tu letal favorito. Es que, sí, se, se dedica más turnos eh, o más minutos esperando a descubrir la forma de hacer el BM más gordo que, que ya está. O sea... Sí. Pues nada, espero que, esperemos que la If le gane, <laughs> porque venga la If pegan una paliza y, y recupera un poquito el honor de tu región <laughs> y así quedas como el puto amo que gana dos torneos seguidos. Bueno, me dijeron que te tenía que comer hace un rato, pero no, pues voy a comer, ¿no? Me voy a ver el torneo en el entero? Ni tan mal. Tengo un hambre. <laughs> Bueno, ya, ya no debería quedar mucho. Si además ni no acelera ya la final. sí, queda la final, ¿no? Acelera la final y ya. Y la conjunción de mazos que se, que se enfrentan a la final no es tan lenta. No ya la... hemos visto los mazos, lo que queremos la partida. Sí. Ahora esto charlando 10 minutos de sus cosas. No, vamos a recordar los mazos, aunque sea. Para, para aquellos que llevan aguantándonos durante cuatro horas en el directo. Uh -huh. <laughs> y damos también nuestra opinión de cuál es la eh, el impacto de estos mazos en el torneo y en, en la competición en sí misma, en el meta. Yo creo el que. Con el con sí. el Tempo Forest de Alicia. A mí este mazo me gusta más que el de, el de combo, la verdad. También es porque es mi, mi, mi preferencia de cómo yo jugar. Entonces es un mazo que tiene mucha, mucha presidencia en mesa, tiene daño de los bichos, eso te impide que te puedan jugar ciertas cosas. Tienes también una forma de ponerte el muro de Berlín, que estamos viendo que eso es una mecánica que es ganadora de partidas. Y Alicia es una, una carta que parecería así de buenas primeras que no es tan importante, pero gracias a que tenemos a la, a la del martillo, a Reine, se puede activar muy fácilmente. Y sí, Castele también. es muy sencilla de activar con este mazo en concreto. Porque tenemos ahí a, las, a los furros que te permiten hacer un, uh -huh. turnos iniciales muy buenos. Tienes también al, al osito que tienes un bounce con él también. Tienes el, el agua feril que es una bestialidad tenerla en Early y el sí. resto pues el Tamlin es una de las cartas que te permiten ganar la partida sí o sí. Porque va, va a matar Sí, a este algo. mazo es sencillo y yo creo que Castele en este mazo se activa más, más rápido que en el otro este yo... va todo el rato bajando mesa pon 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 sí. creo que sí yo es que pienso que eh, yo estuve analizando de que ese era el mazo que yo tenía pensado más jugar porque me gusta castel como carta como mecánica y creo que voy a jugar forestal en este torneo así que aquí tenemos También, el otro de Dracónico sí. que este ya es lo que prácticamente todo el mundo va a jugar en, en mayor bueno, medida va a jugar o de sí. descartes o el otro estamos viendo de bueno. que este tiene mucha facilidad de ser utilizado en el meta actual de que sí, puedes jugar tus mecánicas sin miedo a que te, te las corten. Y lo único es el tema este de Lucius, que eh, eh, lo hemos visto un poquito. Por ejemplo, hemos visto una partida en la que ganaron gracias a Lucius, pero porque era clerical, en un enfrentamiento que era muy, extremadamente favorable para clerical. Pero en todo lo demás sí, sí. no lo hemos visto a la carta. Nada, supongo que lo que dices ahí, que la gente estaba co con Marte hmm. y la han metido la lista, ya está, no creo que sea otra cosa. Sí, pero por miedo a Marte, sí, más que nada, ¿no? Venganza, venganza es un punto que lo usaba. Porque como es escuela. Sí, claro, se, se lleva el hechizo. Del bueno, sí. Quieras que no, te curaba, ¿sabes? Que es un poco el problema que, que tenías. No, en, en vampírico no está mal. Y contra vampírico también, que pegue, que pegue cuatro en la cara, a veces puede ser relevante. ¿eh? Sí. Todo lo que sea daño directo a la cara está muy bien. Y aquí tenemos el otro mazo estrella de este torneo, que es el mazo de, de vampírico de venganza. Que este, yo creo que todo el mundo lo va a jugar en nuestro SVO. Y sí. yo tengo que practicarlo un pelín más, porque la toma de decisiones parece muy fácil, pero no es fácil controlar tus recursos al principio para poder hacer las cosas. Estás metiendo muchas activaciones de venganza al Early para tener opciones. Hay muchas cartas que es de atias ah, venganza para el turno que viene a hacer cosas. Y si el turno que viene no puedes hacer las cosas, estás perdiendo recursos. Eh, se gastan muchas cartas, entonces tienes que estar robando de alguna forma, entonces para eso tenemos la Barge Light, tenemos el Ángel y si vas primero, puede que tengas una... Eh, tienes una cosa muy buena porque tú tienes la ventaja, pero también tienes la desventaja de que tienes menos puntos de evolución y eso no necesitas para el Doom Lord. tienes Eli Surugi también, te gasta un punto de evolución en ese sentido, tienes que tener puntos de evolución también si quieres hacer el combo de Walls, que no lo hemos visto en todo el torneo porque no ha habido oportunidades para poder verlo. Y cuanto más puntos de evolución tengas sin jugar, mejor para el ángel. Entonces, es un mazo más complicado de lo que parece. Aquí tenemos el otro mazo que estamos viendo en la final, que es el mazo de carga mágica de Rúnico, que lo han baneado en la última ronda. Eh, es un mazo que ha sido muy mejorado gracias a, a, a Marilis. Y es un mazo que ya sabemos que funcionaba desde la expansión anterior. Le ha venido muy mal lo que Venganza sea tan fuerte. Uh -huh. Y Discar. Supongo que venganza el que más daño le ha hecho este mazo, ¿no? Más que Discar incluso. No sé sí, yo, es sí. que Dracónico también le molesta mucho, porque mm. los bichos son muy son, Sí, puedes poner son muy muchos difíciles muchos. de matar. Sí, por, por, por eso, ese Dracel, Sonori Blanc. Hmm. Sí. Es que se cura. Este mazo tiene un daño muy limitado. Tiene el. Casi sí, pero limitar, eso te ¿no? cae. Pero, pero, pero si eso te caga o sea. algo del daño ya no gana. Así. Ya, pero por ejemplo, este mazo, si te jugaran en vampírico, la carta que te pone limitador de daño, lejos de digo mm. Sí, claro. Y aquí tenemos el otro mazo que estamos viendo aquí de, de Dracónico que tiene el capitán. No lo hemos visto en juego del capitán, tampoco es que. Tampoco es como lo que decíamos antes de la otra carta. No es tan prioritaria su mecánica en este formato actual. Hay otras formas de poder ganar sin jugarla él. No sé es no si incluso más. es mejor meter el urano incluso por 4, viendo lo que estoy viendo, lo que mm. estamos viendo, ¿no? Es que el Urano tiene un problema de concepto, la verdad, ahora mismo con coste 4. Mm. Y el Vizos no, pues, Blitz, mm. este, tenerle como tech, es una cosa curiosa, la verdad. Sí, si eso no lo hemos visto. Eso es en un mirror de venganza. Mm. <laughs> ¿Dónde lo podemos ver? Es que es exclusivamente que es eso? para eso, creo yo. Eh, no tiene otro no tiene otro sentido bueno y para activarte tú la venganza si está a doce sí es... y también es un, un no mal, ¿eh? una carta de control de early porque también mm. puedes jugarlo y chocarlo contra alguien cuando se ataque en este tipo de mazos es estos es 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 tachados no me parecen mal para un torneo te mm. da una pequeña ventaja en un mirror y eso puede ser muy sí porque al final eh, en el resto de cartas no vas a quitar copias eh, mm. tienes dos arpías tienes dos ángeles porque el ángel no puede meter más copias es tontería pero el resto necesitas tres copias. Necesitas tres copias en Maro, necesitas tres copias en el escorpión, tres copias en los que tienes que tener para hacer eh, descartándolos o jugándolos por coste de atajo para meterte venganza. Eh, necesitas tres copias en todos ellos. Necesitas tres Isurugis, necesitas tres Banias, necesitas tres Galon. Eh, no puedes descartar ahí cartas. Lo único sería aquí el tema del, del amuleto. El amuleto es la cuestión a debatir en este mazo. Sí, el amuleto. A ver. No sé si no se ha sido tan relevante cuando lo hemos visto. Te, da, te roba escuela, ¿no? Yo supongo que por eso. Ya puede ser mm. interesante. Sí, por, pero, por pero conseguir la a Galo. En... El amuleto en Bloods sí, es muy bueno. Te roba las dos, las dos mejores cartas del deck. Sí. Mm. Bueno. Y encima te le bufea una que tiene asalto. Y ya tenemos es los baneos bueno. de la final. Tenemos que Dracónico no se va a poder ver esta final. Cosa totalmente lógica. Mira. <laughs> esto han aprendido del torneo bien. A ver, la Ahí lleva está todo está el está torneo está baneando está dracónico. Es algo que nosotros dijimos hace como una semana y media: sí, sí, sí. que era hacer jugar los tres de Life y baneamos dragón. ¿Y Pero sabes el... que te van a banear dragón no, si no, tiene no, la cabeza no. el rival? No tenemos ni idea del jueguito. de Nosotros, no. no, no, yo juego al LOL. Déjame. <laughs> y, ver, y con todo, Yumi. Todo, vengo, vengo a figurar nada más. Vengo, es verdad, el insulto máximo. Yo juego el LO con Yumi, no puedo opinar. No, pero sí, yo, yo creo que a ver, yo tenía intención de jugarlo eh, los mazos que va a jugar Live. Y a lo mejor con algún pequeñito cambio. Eh, tengo que, aún tengo que leer la tier list que vas a subir tú para, para hacerme una idea más profunda. Porque me falta un poquito más de conocimiento del meta, como el que tienes tú. Y eso seguramente me ayude a, la, a la hora de tomar sí, la decisión final. Antes, antes de que empiece la partida, vengo a traer un plot twist. Uh, Venga. ¿Vieron peligro. el chico que dice que gana el 70% de la vez contra Benjas con Haven? Sí. Dos posts abajo, dice: Bueno, yo juego clerical y vampiro es la clase que más problemas me da. Bueno, te pibe, ¿qué tiene? ¿80% de winrate <laughs> o qué? Es <laughs> un acertijo realmente. A ver, ten en cuenta que para conseguir un 80% de winrate necesitas solamente cinco partidas. Haber ganado cuatro de no, pero El que más problema <laughs> le da es Blood y tiene un 70 de win rate. O sea que, por menos haciendo cuentas, debe tener pero, un 80-90, ¿no? En total. Pero porque, contra porque de cinco de, partidas. Debe ser uno de estos que llega a los 200.000 puntos, ¿no? De lado. Contra el resto hay 100. Ah, claro, sí. No, no. De cinco partidas has perdido una, ya está. <laughs> Eso es el 7% de win Y no he dicho no, pero que sea Vamos a ver ahora la partida. Jugadores, ¿eh? Puede ser contra. Nunca. De... Sí. No, no, no lo he negado. Bueno, viendo la partida, eh, la IF tiene una mano muy buena para este enfrentamiento. Porque sí, está contra sí, carga está mágica, bien. carga mágica tiene manos decentes, porque son decentes. Y en los el tiene el ángel, tiene eh, el misil mágico. Pero lo que tiene la IF está muy muy bien. Porque ahora puede pegar con los hitos, puede volverse con los furros y tiene otros furros para hacer otras cosas más tarde. Además, esta es una mesa muy agresiva porque tienes el, el de guardia y el 2-1. Y tú tienes que tirar al 2-1. Sí, sí, sí. Y luego lo vuelvas a hacer. Exacto. Y es el no parar con, con el furro defensivo. Pero Zai tiene una mano muy buena, ¿eh? Sí, y sobre todo porque ya tiene es, el, es la el Samuel de... y, el, y el Chakran. Ya los tienes el principio. Es que te va a hacer el Chakran al 4 más el Ángel más el típico turno de. ¿O, o, ¡Hola! Eso, eso es muy bueno ¿y aquí no jugarías el 1-1 ese con el furro encima? da igual el 1-1 si te va, si... también puedes jugar doble 1-1 hmm. es que tienen la war también que al que se mueran vale ahora el tema es sí que juega y no era su mesa supongo eh, juegas es... meltina por robar y meter carga mágica ya y ya está y no era su mesa que te va a hacer 4 oh a... qué bueno lo que le ha tocado ahora eso Uf, es excelente pues, sí. eso es muy bueno es mejor incluso que el Chakran a la vuelta, ¿eh? Porque eh sí, todo. porque sobre todo contra este enfrentamiento. Vale, y aquí tradeas uno de última voluntad y sí. hace la jugada con los furros. Sí. ¿Qué te interesa más, ¿La bouncer? el bouncer ahora mismo? Mm, más que el Creo hechizo? que no, creo que no. Mal. Digo para tradear el oso. Y después, si te lo auxilian o algo, no, a ver, ¿qué te interesa más? El otro te da un hechizo que saca nada, hagan, pero necesitas más bichos muertos y este te da un yeah. bouncer. Entonces, es mejor el bouncer que un, que un hechizo que claro, ahora mismo no sirve. ¿Qué ¿Qué ¿Es probable que te levantes el, el tipo este para sacar otro asalto o qué? Uh -huh. Y aquí, ¿qué haces? Te devuelves a la otra 1-1. Ahí está. Exactamente. Tres guardianes y dos de ellos pegando. Está, está muy muy bien es la verdad. Contra mesa. el Chakram es muy malo. Ese es el problema. Bueno, <laughs> pero de hecho, la baja ya hacer... bastante la vida. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se empieza esto? Blitz, Ángel, Insight. O puedes jugar a la Barilis, sí. Yo jugaría a Ángel no a la No va a jugar de... a Marilis, sí. no a jugar sí. No va a jugar al Ángel. ¿En serio? Bueno, está limpio, ¿no? Supongo. Sí. Sí. Al menos es que piensa, Si conoce tres de las cuatro cartas de la mano de Life. Entonces, puede jugar medio tranquilo en ese sentido. Sabiendo que tres son inútiles, básicamente. Bueno, normal. La carta buena. Pasa que las otras dos son buenas. Acá que quiera hacer Tamlin Evo Bounce. Tamlin Evo Bounce. Ya está cargado el Tamlin, tío. Y hasta Lin Evo Bounce no es ninguna tontería. Hombre, es que ha tenido dos furros, tío. <laughs> que es que se te y ¿eh? como no se cure. Ah, el tema es que. Ángel, ¿no? Sí. Ese es el tema. Ya. Yeah. Hmm. Juan Noilis, que es lo más seguro. Que Noilis tampoco es tanto daño. Eh? Son cuatro nada más. Ay, la verdad es que el 7 puedes hacer Tamlin, Bounce, Tamlin, ¿no? Aquí sería Nobilis, sí. Nobilis, pero sin Evo. Creo yo. Es muy tentador jugarla con Evo, pero yo creo que sin sí, Evo es mejor. Sobre todo sabiendo lo que te ha jugado, no También debería tener jugar cargado a, nada. A intentar cargar el Talin para que pegue de 6. Hmm. A ver, si estás pensando en eso, tendría, entonces sí que sí que es, Parece rentable el evolucionar a la Nobilis. Pues ya lleva 10, eh. Hmm. Y tiene un montón de coste uno. También puedes jugar helada y ya está. Mm. Mira, va, va a evolucionar, eso le da el ángel. Y va, va a meter un montón de, de mesa. También es que al evolucionarla le quitas como un poquito más de vida a la 04 esa. Eso también, eso, ayuda. eso también puede ser relevante. Mm. O oh, otra más. Wow. Bueno, el ángel. Ahora sí, el chakra se queda bien. Mm. Chakran y limpias toda la mesa. Sí, ya con Chakram limpias todo. Vale, con esto tiras el Insight. Te tiras, un, no, una, mare, te tiras una Marilis acá, ¿no? Porque no querés, ya realmente no queremos... Sí, es verdad, no necesitas dos. Uh -huh, ya, más. Y tienes que aprovechar esta Marilis con la Pedrada que tienes. Así que puedes hacer Chakram, Pedrada... Ya eh... hace dos de área. Así, con que, que pegue Chakram uno ya te limpia. Chakram Transformar está bueno. Chakram Transformar también está bien para curarte un poquito. Sí, sí. Te, te comes dos de daño menos. A ver cómo eso te curas. Y ahora el chakran otra vez. Un chakran matas a la 4-3. Te lo estampas, ¿no? Te lo estampas el chakran, ¿no? Sí, porque ya no puedes hacer el transformar, así que tienes que estampar ahora. Bueno, da igual. Sí, si vas, vas a limpiar así. Eso se limpia eso no solo. 11 no, 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 no. de vida. Uf, uf, uf. Mira bueno, lo que no le ha tocado. Eso no saca Alquira, la Ya, pero no tiene pero No tiene plumería, no tiene plumería. No ya. Una pena, ¿eh? Pero casi tiene que hacerlo. Tiene buen turno, así empieza muy Y después tiene Tanlin Bounce, igualmente. El problema es que con los VPs que tiene ahora mismo no puede hacer Tanlin Bounce, Tanlin. Si no, ya estaría ganado. Pero no puede hacer la vuelta, sí. Entonces te interesa llegar a los 20, eh. Mira, Sí, sí, mucho más daño si llega a los 20. Es más, puede hacer ahora el oso este, Tanlin y devolverse el Tanlin. No, yo, yo, haría, yo haría. El 1-1 se Valkiria. suicida. Yo haría Valkyria. Aprovecharla este turno, ¿no? También. Uh -huh. también Sí, porque realmente. Si te... Sí, después, sí, porque si te juegan un Samuel, un Samuel, limpias, no, sí, no sí, vas sí, a poder sí. utilizar a ella. Y limpias además. Si te antoja y mata el Ambush. -huh. Si te interesa, pero ahí está la opción. Y le pasas dos cebos para la. Sí, me, me, me la parece Ya. Y, yeah. y que meter el oso. Sí, por tener el, el bounce ahí. O, no, tiras helada y matas al, al que tiene ahí invisible. Eso, pues, a lo mejor te mata, pero sí, no por esta mano te va no hacer con man sí. mm. La mano que, que tiene así. no debería. sea, sí, sí, Si llevas sí. traqueo, sabes qué? Algo que estar lejos. Salvo que sean las primeras cuatro cartas todo daño <laughs> mm -hmm. o algo así, e igual no llegaría. Ya, yeah, pero te quitas de en medio la opción de que te pueda matar con las pedradas, con esa barilis. Aquí tendría que invocar otra Amenis para que las pedras sean más fuertes. Aquí irá hacer el área y. y Chakran. Y le falta curarse, ¿eh? Se tiene que curar un poquito. Que si no se va a morir. Sí, pero ahí tiene la, la Orquestral. O puede transformar transforma? el Chakran. Es más, si, si, si transforma el chakra le sale bien porque la estampa contra la Claro, ya sé que el área. Bien, para hacer Mari. Mm. Uh -huh. Mari gratis y pasa. Muere. O sea, no entiendo muy bien que no harías Mari, así que... No creo que quieras hacer orquestral sin bufo, No, esto es... Mejor. Que... Es que la orquestral es lo mismo solo te servía de una pequeña cura. Son tres nomás. Quizá quiero hacer Meltina Mari. Oh, Pedrada, ok. Mari y. Orquestral, sí, al final la juega. No bufo... va a jugar. Es un pequeño guardián. Pero y le si ha llegado muy tarde esa como... espada. Si pega ya de esa ahí está muerto, ¿no? no, eh, no tiene los de gatos. De ah, pero no ya tiene, 6, el pero... El baus, tiene el Bounce. Tiene el Bows, ya está. 4 por ah. el segundo lo mismo el segundo si sí pega de 6 sí. el... justito sí. <laughs> es que iba es que iba muy acelerado de bicho tío. digo que llega a las 20 el tío este ya llegó no bueno, 7 sí, además bien y si alguno se piensa el por qué no jugó el Samuel es porque aunque le hubiera dado un Guardian más no podría solucionar todos los problemas porque contra él, eso se moría el tan tan lento lo mata contra talín y te se lo mata y entonces lo da solo para intentar ganar con, para, mm. por si no tenía talín oh. más casi justamente talín se lo da, se lo da se lo ha devuelto lo es que el preludio del talín es buenísimo Sam, samuel Shamael. samuel sí se llama samuel el de el, 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 el samuel no ismael Ismael. ismael. <ríe> <ríe> la dislexia la dislexia sí, ¿verdad? en la inglés verdad. es y en español y Imael. Imael, ¿no? Imael wow. le da vuelta a la dislexia. exactamente Mira, me empieza con una mano bastante buena ahora sí a ver si puede remontarle bueno. esto a la if, porque la if lo que tiene una está señor. muy muy bien Yo la veo y me pongo a llorar te juro que la veo, veo esa mano y me pongo a llorar bueno ahora ya no no tiene que hacer nada este turno está claro a ver, la IF. Uh, sí, tiras el porque, porque patata, porque no lo ibas ya a hacer. Sí. Tienes que robar a tus cosas. Claro. Y tienes que meterle presión antes de que él haga sus cosas. O Exactamente, tienes que hacer tus cosas. Y cuando él haga sus cosas, tiras Dullor y si. Eh, se uh -huh. acabó. Y si tienes ahora un activador de venganza, mejor. No lo tienes. Pero... Uh -huh. Si tuviera un activador de venganza sería la leche, porque tiene la Maid para poder activarlo. Y el siguiente turno sería una galón perfecta o una Bania. O sea, tiene mil opciones. Bueno, Pero rara. sin eso, a ver, yo tiraría aquí el hechizo de Isurugi a ver qué toca. O pues tirar esto, la Bad Girl. Y, y bueno, tiene un activador de venganza, eh, que además es bueno en este enfrentamiento. <laughs> para el turno que viene. Sí, bueno, sí, eso puede activar ah, Venganza. También. Hmm. Con la... bueno, aquí se iría a tirar Itsurugi. Corrible ¿Mm? esto, ¿eh? No... Sí. Aquí tiras Itsurugi, creo yo. Y el ángel te lo guardas para curarte cuando tengas la activación de límite de daños. Bueno, necesitas conseguir las opciones, Life. Eso está claro. Pues sí, arrobar. Si sí, aquí creo que no, otra cosa no puede. Yeah. Ya. Menos mal que no hay formas de aumentar la vida máxima en perico ahora mismo. ¿Ah, Bania. Mm, okay. Bueno, para llevar el cerdo. Pero no creo que compense. No, el cerdo ah. ocupa demasiado el mazo para una mecánica <laughs> tan niche. <laughs> tan de nicho. Bueno, alguno uh -huh. lo puede llevar el mazo, ¿no? Bajarse a vida de y luego jugar a Sardo. Si alguien quiere, puede. Aquí es Perspicacia Juna Ángel, ajardo. creo. ¡Oh! 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 Con eso ya cambia la cosa. Vale. Mari, Chakram. Robando, limpiando, limpia todo. Sí. Y ese Chakram no te duele porque ya tienes otro en la mano. Mira, activadores de, de venganza. Venganza. Yay. venganza. Venganza. Aquí. Es que, ¿qué haces? El... ¿Te pones en venganza natural con el limitado de daño tan pronto? A ver, es que. Te puedes meter los hechicitos estos que te van pegando de dos y dos, varios de esos y aún así te puede llegar a matar. Ya, ese es el problema. Ah, te quita la semana gigante, eso eh, es cierto, pero. Viendo que tienes toda la vida, no. ¿No? Ya, pero es que tener toda la vida en este enfrentamiento no importa mucho. Pero es que no te va a meter nunca ese efecto. Es malo. A ver, si te juegan tres Sumaels te van a ganar, te van a ganar, sí o sí. Tres suma -els y una pedrada, da igual lo que tengas, siempre te van a ganar. Vale, aquí matas al chakran. Sí, mata al chakran, Y juegas el regalo de Vania para poder matarle al 1-1. Y que no y que no rampe en el turno de él. Ok, que rampear, no. Eh, meta carga mágica. Sería si una carta más que le metería gente, carga mágica. Mucha gente deja viva a la tipa porque dicen: No, es que si no se carga mágica, se hacen carga. Y es como: Bueno, el, el otro no va a robar más carta y va a cargar más. Entonces, y más como... aún ahora con la Marilis, sí, sí. que pueden decidir ellos cuando la matan. Mientras te muera, mejor. Mientras te muera, mejor. Tampoco que tengas que tirarte misma. al cuello a matarla, pero. <laughs> sí, sí, podés entre eso y un... sí, sí sí Entre eso y un. Tira tal cuello, tira tal cuello. A ver, una cosa buena que tiene la IF ahora mismo es que van muy lentos los Sumael de, de sí Turno Mira, cinco. Ten, ten, Teniendo el Dulor en la mano, la jugada que te has dicho de base la vida con el Dullar tiene un poquito más de sentido. Sí. Ah. Pero. Es que no si sirve esto... de nada rune... No se acuerdan de cuando te tirabas a hacer el contra Rune y te morías al otro turno. Ya. Mm. Va a ser eso. Si haces eso, va, va a pasar lo mismo. No, sí, por eso es, ese es el problema, de que tiene muchas fuentes de daño y tiene no tantas cartas en la mano como tiene ahora mismo, sí. Mm. Es muy posible que lo tenga. Tanto con los gatos, como el Sumael, como las pedradas. Los bueno, gatos son dos tic de dos, luego el otro son t de dos. Con esta tipa son ti de tres las otras cosas. Es que el problema es que sean de tic de tres. Ahí es donde te joden. Mm. Por suerte no hay demasiado, ¿no? Tig de tres. En rúnico ahora. ¡Ay, qué jodiendo ahora! Si, si roba con el ángel para curarse se le quema una carta, como sea la carta que necesita. No, no, no creo que lo juegue entonces. Le va a dar, le va a dar la salpa, este, a, la, a la cabeza. Con eso y cual... no, no, puede darle de comer al dumbler y entonces tirar el ángel, eso sí. También. Tira el ángel y pues le da salto, ya está. ¿Las preguntas es, lo activará? No, full cara. Ahí, venga, nah. bunga, bunga. Si lo quieres, prefiero estar a 20 de vida que hmm. que te maten con 4 golpes. La diferencia entre estar a 20 de vida sin el escudo y a 10 de vida con el escudo es que solo te protege a partir de los 6 de daño. O sea, si te pegan de 7, entonces no te la ventaja. Si te pegan de menos, estás en desventaja. Hmm. Y es de más difícil curarte. Tengo, ahora turno que viene no tiene venganza entonces bueno si puede meterse en venganza ¿cuántos años tiene? lo mata el turno que viene ah. le hace 13 ¿no? sí pero sí, bueno, no porque puede, no puede, puede matar meterse todo. en venganza no porque no puede meterse en venganza va a tener la maid por 6 en vez de por 1 sí pero casi bueno le puede hacer igual algo como hechizo de itsurugi descartar con la maid y claro sí eso sí que puede hacerlo Obviamente, hmm. Doomblr, sin más. Esto de transformarlo antes de evolucionarlo. Yo lo hubiera evolucionado primero y después lo hubiera transformado. Va a evolucionar, probablemente va a evolucionar esto. Para curarse, ¿no? Bueno, más todavía. Eh, ¿Por qué has ¡No! hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? <laughs> no, ¿Por qué has hecho eso, gilipollas? <laughs> no. Acaba de perder la partida. No. No, no la pensaba demasiado bien. Y yo tengo no, la acabé la de perder la, de perder la de perder. final. Acabé de perder la final por un misplay. No. Posiblemente. No. Posiblemente. No. Increíble. No. Increíble jugón. jugón. Pero eh, no se vale ¿no? Sí. Acabé de perder eh, la final. O sea, no ahora, pero. Eh, tiene. O sea, tiene. Eso sí, eso sí. Es que ya está. Ahora tiras el demonio este, te pones con el escudo, no te pueden matar de ninguna de sí, las cosas. Ah, sí, te incluso el Doom Lord. Sí Yo que creo hay. que no es ni necesario el Doom Lord. No hace ni falta. No. Es una pena que, que acaba de, de gastar recursos, si no. Es que es, es muy estúpido. Es que, que ha he dicho, hecho? lo bufo y me curo más. Es lo típico de lo bufo y me curo más. Sí, lo te olvidas de que también <laughs> que hace daño. <ríe> <ríe> Es que habiendo hecho eso, sí, yo hubiera evolucionado a este bicho y ya está. Claro, claro, y, sea... y luego te acuerdas de. Leche que te pega también a la mesa. No, porque solo leí la primera parte. Porque solo leí la primera parte. ¿Qué la primera parte no es que hace daño. <laughs> bueno, Ay, Dios sí. mío. Se, 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 ha, se ha suicidado el solo. Nada, Aquí, pues, o tiras el doomlord y o si no vas a meterte en venganza y todo lo demás para el turno que viene. Pero mira, el poder de leer nunca lo usa. ¿En qué el poder de leer, gente? Eso es complicado, ¿eh? Ah, es, eso es un nerfeo. <laughs> pues está en la B ahora mismo. Porque qué? puedes hacer? Poner un, un muro gigante y ya está. Que te, lo, sí, que te puedes, pueden sí, pegar ponente, a la cara. Y guardarte es que, los gatos para ganarle. <laughs> es que no tienes curaciones. Y tienes cinco de vida. O sea, has perdido. Una galón te mata. Te puedes curar de uno si la tipa te cura. Pero ya está. Un te mata. Sí, por más sí. que le bajes toda el, la muralla da igual. Un no te mata. Sí, además que esopa de uno. Lo que no se ha dado cuenta de es que el ego de la bicha aumenta uno. Sí. Ah, también es verdad. <laughs> Esa es la de leer muy, ya pro. La de leerse, la de la habilidad de, de líder. Ese es el misplay de la habilidad de líder. <laughs> habilidad de líder, dice, cabrón. <laughs> ah, esto ha sí sido es un desastre. Sí, ha sido un... Sí, es habilidad de líder lo que la te habilidad habla. de líder. Las uh -huh. o sea, la que, la, pero... la que se olvidan normalmente son la habilidad de líder. A, yo no, a mí son las que más se me olvidan. La esa, esa, esa es culpa suya, porque el bicho está en campo, o sea. Sí. sí, sí. <laughs> Ah, y haces esto pensando sí. de que no tenga una galón, pero la tiene. Mm. Y ganas con la waifu de la expansión. Mm. A no sí. ser. Sí. Vale, vale. Bien, gana con la waifu de la expansión. Mm. Yeah. Pues qué anticlimático, ¿no? <laughs> porque estaba buscando bien, bien la hasta No que la liado. Nada, creo. Tampoco. O sea, tenía 7 más de vida, poner bien, genial. Y. Bueno, 4, porque no podía tirar la cosa, ¿no? Tres más de vida. Siempre tenía el otro más daño en la mano. Y 8.000 millones de daño. Ese o es el tema eh, de. Me daba igual. Me daba <laughs> igual. Ha no no sido pues es que no lo iba a robar igual. Lo único que te te había la pequeña posibilidad de que pudiera, pudiera haberle ganado. Pero es que, sí. Eh, eh, como digamos. Eh, acuérdate de Nipper para que no te pase a ti, simplemente. Porque es el típico misplay que, que a mí me pasa. A ver, no va a jugar a Ay, el Pelu. Mi intención es no jugar eh, Rúnico. No bueno, va a jugar a a ver, es va, muy a mazo, pero... va a copiarme las listas, va a decir que se las hizo él, va a banear <laughs> dragón porque se lo acabo de decir. No, sí, eso lo dije sí, yo sí, al daño. principio del todo, cabrón. <laughs> que dragón, dracónico a mí me parecía más peligroso que vampírico. <laughs> Entonces es que yo valoro mucho los muros, he jugado que le toda mi vida. <risa> <risa> bueno, yo tengo hambre, si no les molesta me voy a comer. Muy bien, sí, no pues, es Ustedes manéjense, suerte. Y nada, sí, por nuestra ser. parte, espero que os haya gustado el torneo. Ha sido un poco XD en algunas circunstancias, sobre todo en las últimas. Por la parte del, de la parte de abajo del bracket, hemos visto alguna toma de decisiones que consideramos que no era la mejor, pero bueno, siendo CAO, eh, me parece que ha sido un nivel bastante alto. La expansión también les ha pillado un poquito con los pantalones bajados por el tema del nerfeo, tener que acostumbrarse. Eh, ahora mismo hay unas pocas clases que están top, otras que no lo están. Y aún así han llegado algunas al top 8. Y nada, será plantearnos a ver si es tan importante el Lucius <laughs> para nuestro. Para nuestros SWO. Y. El resto, pues básicamente. Saber que Vampírico y Dracónico van a estar ahí. Forestar seguramente sea el tercer mazo más jugado de, del torneo. Porque Runico siempre va a estar ahí. Y hemos visto que funciona en, en varias formas. El del ajedrez no lo habíamos llegado a ver. Pero. Pero yo creo que Forestal sí que va a estar ahí como tercera opción. Y en mi caso, por ejemplo, yo voy a jugar Dracónico, Vampírico y Forestal. Y lo único será saber esos pequeños detalles de, por ejemplo, en el de Dracónico, al saber que si el, el, el dragón este de coste 10 al final me es rentable o no. No me está llamando mucho la atención, pero que claro, tampoco pesa y es un bazón en donde descartas cartas, así que eh, es una opción a tener en cuenta. Tiene una semana para pensarlo, ¿no? Sí. Sí, además tenemos hasta el jueves, que jueves viernes que se mandan los mazos, no hay pegas. Bueno, total, si metes o, o metes cualquier otra carta tampoco, creo que cambie mucho el mazo. No, es que es, es lo bueno de que sea un mazo de descartes, es que siempre tienes esa pequeñita opción de hacer lo que quieras. Siempre puedes, siempre puedes meter la tercera que te cura de esa la salada. Yo qué sé. sí O, o, algo, o, algo que te, o algún guardia más. ¿Qué he visto, lo he visto? La curación, las curaciones tan rotas este... hmm. Bueno, y pues nada, espero que os haya gustado el torneo. Y a ver, os voy a dejar ahora con alguien haciendo raid. Eh, si tenéis alguien que queráis compartirme para hacer una raid, yo encantado. Porque aquí las opciones que me pone el juego, clara, el, el Twitch, claramente no las voy a coger. Me pone, ¿quieres hacerle raid a la LEC, la LCS, el VP? Y o, o la o la los casters polacos del del LOL es de no, esos no necesitan, <risa> <risa> no necesitan público, ni, ni, ni tienen nada que ver con mis espectadores. O sea, o sea, a ver, a ver ¿Estás si puedo tú y Sinful Katarina y yo que no sé quién es ¿eh? y... y Shiro de Tanuki, son los que es en inglés, por supuesto. <laughs> Bueno, soy el segundo del mundo ahora mismo de espectadores, de shadowers. ¿Eres el segundo? Ah, sí, porque hay... Bueno, Solo seguro. hay uno que tiene kanji y además parece que es chino y o sea, que tiene 27. Sea chino, o sea, chino, sí. Mm. Y después está un coreano. Sí, sí, sí. Ah, pues hazle rey a alguno y está, de que está. Y si no, ale ray a quien te dé la gana. Sí, mira, voy a hacerle raíz a Nothing NothingSV, que tiene lo de SV en el nombre. Hmm. SV. Y, y además su avatar es, es, el, es la de Forestal. Así que... Os dejo sí, con, con saber, esa persona. Os dejo con Ay, esa es persona. Pañol. Ah, sí. Pañol. Pues mira, mejor sí, todavía. Bueno, pues os dejo con él y nos vemos en el próximo vídeo directo o donde sea. Hasta luego, hasta otra. Y saber que me tenéis en nuestras redes sociales tanto a Yoritomo como a mí. Adiós. Adiós. Esto no sé cómo funciona. Me ponen como una cuenta atrás, pero no sé cómo sí, funciona. Sí, ahora cuando pase la cuenta atrás la da a raider y ya. Ya está. Ya está. Vale. <laughs> y ya me manda todo. Ya, ya está hecho muy bien. Ah, pues muy bien. Yo también voy a jugar aquí. Hmm. Nos vemos la semana que viene.